Muy buenas amigos y amigas de Vandal, pues nada, se ha hecho esperar este Red Dead Redemption 2, pero por fin tenemos un directo y tenemos a nuestro compañero Jorge Cano que ha estado jugando muchísimas horas y vamos a estar en un directo largo, no, que no cunda el pánico, vamos a estar aquí bastante tiempo, así que nada, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido ese análisis? Hola, pues Hola, muy pues muy bien, ya bien, ya sabes que ha sido sabes una que es una paliza, que he paliza, que he trasnochado trasnochado y y que, que, bueno, la bueno, la gente gente tiene tiene muchas muchas ganas de ganas ver de el ver el juego juego y y hemos hemos dicho, dicho, vamos vamos a a empezar empezar prontito prontito las las 3, tres, que que esto esto se se puede puede prolongar prolongar durante durante toda toda la la tarde tarde a a lo lo mejor, mejor, dependiendo dependiendo de de la la demanda demanda que que haya, haya, ¿no?, ¿no?, del del público. público. Y Y bueno, bueno, pues pues nada, nada, vamos vamos a a enseñaros, enseñaros, vamos a vamos a intentar intentar hacer hacer la la menor menor cantidad cantidad de de spoilers spoilers posible. posible. Es Es un un momento momento muy muy al al inicio inicio del del juego, juego, no no ocurre ocurre nada nada de de más más importante. importante. De De hecho, hecho, veréis veréis si si hago hago alguna alguna misión misión principal. principal. Que Que son son tutoriales tutoriales todavía, todavía, todavía todavía me me están están explicando explicando a a cazar, cazar, me me están están explicando explicando a a pescar pescar y, y, o o sea, sea, es es el el juego juego nada nada más más empezar. empezar. No No voy voy a a enseñar enseñar nada nada demasiado demasiado importante. importante. Y Y luego, luego, bueno, bueno, que que la la gente gente pida, pida, que que si si quieren quieren que que vaya vaya a a cazar, cazar, pues pues me me voy voy a a cazar. cazar. Que Que si si quieren quieren ver ver el el póker, póker, pues pues me me busco busco algún algún sitio sitio para para poder poder jugar jugar póker. póker. Y Y así así vamos vamos viendo viendo un un poquito poquito todo todo lo lo que que tiene tiene el el juego, juego, que que es es muchísimo. muchísimo. Y Y bueno, bueno, pues pues como como quedan quedan horas horas para para que que salga salga a a la la venta venta y y sé sé que que la la gente gente está está ahí ahí desesperada desesperada buscando buscando alguna alguna tienda tienda que que lo, lo, pues bueno, pues así bueno, un así un poquito poquito se se quitan quitan el el ansia ansia y y pueden pueden ver ver el el juego juego y y despejar despejar algunas algunas dudas dudas y y ir ir frotándose frotándose las las manos manos para para lo lo que que se se viene viene mañana mañana cuando cuando lo lo tengan. tengan. Vale, creo que se oye un poquito de eco. Ir diciéndonos. Ahora. Ir diciéndonos si se escucha bien o no. Yo voy a quitarlo, a ver si ahora ya no escucháis eco. Porque cuando ahí habla Jorge. Y nada, lo que decía, no va a haber spoilers. Más allá de que lógicamente vamos a enseñar el juego. Eso es inevitable. Y así lo podéis ver. Como dice Jorge, que seguramente empezará a dar una vueltecilla por aquí para ir calentando. Vamos a ver realmente qué es lo que nos ofrece este juego. Ya habéis visto el análisis en Vandal, un 10 como una catedral. Y nada, Jorge, vamos a ver si se soluciona lo del eco ahora, que nos lo digan. Y cuéntanos tú un poco, ¿por dónde quieres empezar de este mundo tan grande y tan realista al final, que ha cumplido con las expectativas, ¿no? Que era lo que más temíamos muchos. Sí, pues Sí, eso, pues un eso, un juegazo juegazo como como mucho nos mucho nos esperábamos, esperábamos, ¿no? ¿no? Y, Y pero bueno, siempre, por por mucho que mucho que te te esperes esperes que un juego que sea un muy juego sea muy importante, a veces importante, el a veces el hype, hype, pues ya pues ya sabes que te sabes que te traiciona, ¿no? traiciona, Pasa ¿no? con las Pasa con las películas, pasa con películas, los pasa con los juegos, juegos, que cuando que cuando esperas esperas muchísimo muchísimo algo, algo, pues luego a pues lo luego a mejor lo te puede mejor llevar te a puede una llevar a una decepción, decepción, pero en pero este en este caso ya caso os ya os digo digo que no, que no que no decepciona, decepciona, que que esto esto me me voy voy a a cargar, cargar, es es el el autoguardado, autoguardado, ya ya me me está está diciendo diciendo que me que cargue cargue la la partida partida que que llevaba llevaba antes, antes, y y toma. toma. Y bueno, Y eso bueno, eso que no que no decepciona para decepciona para nada, es un nada, es un juegazo, juegazo. la La historia mola historia un mola un montón, montón, el el mundo que mundo que ofrece, ya lo ofrece, ya lo veréis, todos los veréis, todos detalles los que detalles que tiene, los tiene, los gráficos, y gráficos, y bueno, bueno, es lo que lo que esperábamos de un esperábamos juego de de un juego de Rockstar, que se han Rockstar, que se tirado han ahí tirado ahí como mil como años mil años haciéndolo, haciéndolo, ocho 8 años, años, y que se y que se nota en nota en cada cada poro poro del del juego, juego, todos todos los los detalles detalles que que tiene, tiene, lo lo cuidado cuidado que que está está todo, todo, las las animaciones, animaciones, o o sea, sea, es una es una maravilla. maravilla. Bueno, nos comentan por aquí que hay eco, pero no sé de dónde viene, porque yo realmente lo tengo muteado, o sea, solo se activa cuando le doy, así que no sé de dónde vendrá, y que subamos un poquito el volumen del juego, pero lo del eco no sé de dónde viene. Vale, el Vale, el volumen del volumen del juego. Ahora juego, voy ahora a voy a probar, espera probar, un espera un segundo. segundo. Lo del Lo eco del no eco sé no qué, sé no sé qué qué decirte, decirte, Alfonso, Alfonso, porque porque dice Saúl que puede ser porque esté saliendo tu voz dos veces. ¿A qué se refiere con eso? A lo mejor tienes que mutear una. Vale, Vale, sí, sí, que me que está me está entrando entrando de de mi voz mi voz directa del directa del micro a micro la a la capturadora y capturadora luego y la del luego la del TeamSpeak. Puede TeamSpeak, estar puede estar entrando, la entrando del la del TeamSpeak. eso es, puede ser. Silencia una, yo creo, si puedes, y ya está. Sí, pero Mientras si vamos. silencio Si el silencio el TeamSpeak TeamSpeak no se te no oye se a ti, te oye ¿no? a ti, ¿no? Si silencio Si silencio escritorio, escritorio, digo. digo. Vamos a tener que hacer la prueba. Vale, No sé cómo será. espera un Yo creo segundo. que. O me silencio a mí en Silencio a el mí en el micro y que se micro y que escuche se todo escuche por todo por TeamSpeak. TeamSpeak. Eso puede ser, sí. Nada, perdonad por los estos, pero bueno, ya estoy viendo un poquito el juego por ahí. Nos preguntan que dónde estamos jugando mientras Jorge va solucionando esto. Estamos jugando en PlayStation 4 Pro, ¿vale? Es la versión A ver, que. Alfonso, ahora que nos digan si hay eco o no hay eco. Vale, perfecto. Decidnos a partir de ahora si escucháis Porque eco ahora o lo que no. he hecho ha sido eso, he quitado la entrada de mi micro directa y que todo el audio entre por el TeamSpeak, por la conversación que estamos teniendo nosotros por el TeamSpeak. Vale, perfecto. Pues a ver si ahora se nos escucha a los dos. Mientras tanto, que nos vayan diciendo. Y lo que decía, PlayStation 4 Pro, ¿no, Jorge? Es lo que has estado jugando. Sí, lo está jugando en PlayStation 4 Pro, pero también lo está jugando en la PlayStation 4 normal para probar a ver qué tal se veía, que me ha sorprendido mucho lo bien que se ve.
Sí, la verdad es que sorprende, estoy aquí pendiente un poco. Vale, ya no hay eco, todo bien, perfecto. Eres un hacha, Jorge. Claro, es que ha sido todo muy precipitado, ya lo sabes, porque hemos publicado el análisis a la una, con todo lo que ello conlleva, hemos tenido que comer rápido para montar el directo a las 3, ha Sí, sido un sí. poquito precipitado, no hemos podido hacer las pruebas habituales, pero bueno, como vamos a estar aquí toda la tarde dándole fuerte, tampoco pasa nada, ya dejamos todo esto apañadito. Aquí estoy recogiendo unas vallas. Sí, Y bueno, cuéntanos. voy a ver qué puedo hacer así que no sea muy spoiler, como digo. Yo creo que voy a ponerme a hacer alguna de las misiones. Y luego ya irán surgiendo tentaciones. O mira, vamos a ir al pueblo y os enseño un poquito cómo es el pueblo, las cosas que puedes hacer allí. Que es uno de los primeros pueblos. Y Bueno, luego ya vale. lo que tienes es que te pones a explorar el mundo y van surgiendo cosas. O sea que si no son... te atacan, ayudas a gente. Luego te pones a cazar pájaros por aquí. Dice que se te oye un poquito bajo, pero bueno, me alejaré yo un poco para bajar mi volumen y luego ya lo Vale, me voy subimos a acercar un poco tranquilamente. más el micro, porque como tengo el micro este nuevo, que es enorme, si me lo pongo muy cerca, si me lo pongo delante de No la ves la tele, pantalla, ¿no? no veo el juego, pero bueno, estoy como con la cabeza levantada por encima del micro, y además el micro siempre puedo subir la ganancia un poquito. Mira, aquí me carga este pajarraco. Bueno, voy Bueno. saludando a la gente mientras das una vueltecilla, que estamos entrando en toma de contacto, no os preocupéis que vamos a ver un poco todo. Pero bueno, vamos saludando, nos preguntan, ya he visto varias, a Jaime Cele, por ejemplo, ahora mismo, que se puede nadar o bucear, que nos lo han preguntado varias veces. Sí que nada, Arthur. Nada un poco mal, también te digo. Porque, claro, se ha criado ahí en el oeste y No como había que no. técnica, ¿no? Se ve que no tiene. No tuvo muchas ocasiones de aprender a nadar. Que si recordáis, John Marston no nadaba en el primer Red Dead, no sabía nadar. Te metías en el agua y te ahogabas. Y digamos que Arthur sí que nada, pero bueno, nada un poquito de aquella manera, ¿eh? O sea, ya no pidáis lujo de bucear o de darse largo, sino que nada, hay un poquito, bueno, se apaña. Y al final, incluso que no nadara, se entendería, ¿no? Imagino que en aquella época se podría incluso medio justificar o que, como tú dices, que nade mal, vamos, que no sea un experto nadador y al menos, por lo menos, se mantenga a flote como los perrillos. Pero bueno, luego lo enseñarás. Saludamos a un montón, estamos ya muchísima gente aquí. Voy saludando a Diego, a Claulo, a Saúl, que está por ahí haciendo un poco de support y que si ya alguno de los dos pierde la conciencia con las horas, podrá entrar ahí de refuerzo, pero bueno. Creo que nos apañaremos. A José Manuel, a todo el mundo, nada, decirnos si eso, ir diciéndonos qué queréis que vayamos viendo, vamos a ir sin prisas, y también si ya tenéis reservado el juego, qué edición habéis reservado, y bueno, ahí veo que yo voy con un poquito de retraso en la emisión, pero ahí veo que has encontrado a una persona en medio de ninguna parte, y cómo va en ese tipo de misiones, porque ya sabes que fue una de las cosas que a mí al menos más me gustaba, de repente dar una vuelta en el primer Red Dead y encontrarte a un loco por ahí que decías, pero ¿qué hace este señor aquí? Y no sé si habrá muchas de estas o si incluso si han mejorado en ese sentido también. Pues hay un montón, o sea, a veces te aparece como una marca, una interrogación en el mapa, y bueno, pues son estos personas a veces peculiares, o que te encargan misiones, o coleccionables. En este caso, por ejemplo, esta mujer es una arqueóloga, y entonces está buscando huesos de dinosaurio, y pues es uno de los coleccionables del juego, encontrar no sé cuántos huesos de dinosaurio. Y luego también, o sea, estos son como puntos muy concretos y que además el juego se encarga de que te los muestre en el mapa claramente para que lo sepas y no dejes de verlo. Luego hay otro tipo de encuentros que son más sutiles, que son como gente que está por ahí, que te pide ayuda, que se le ha muerto el caballo y que te pide que le lleves al pueblo, que te piden dinero, que yo que sé, mil cosas. O sea, hay un montón de gente que te encuentras por ahí con la que puedes interactuar. Y luego aparte, con cualquier NPC del juego, tú te acercas y puedes hablar con ellos, puedes atracarles, puedes provocarles y dependiendo de cada persona, pues reaccionan de una manera o de otra. Mira, son 30 huesos de dinosaurio. Es uno de los coleccionables del juego que tiene muchísimos coleccionables, por cierto. Yo, de hecho, es bastante curioso, pero me he pasado el juego entero y hay coleccionables que todavía no los conozco. Me aparecen en la lista como que no los he descubierto todavía, que no sé ni qué coleccionables son. O sea que hay un montonazo de cosas en el juego. Porque ya os digo que la historia, ya lo puse en análisis, que se tarda en superar más de 40 horas. Y 40 horas centrándote en la historia. O sea, imagínate si te entretienes un poquito.
Nada, la verdad es que esa es otra de las cosas que te quería preguntar. Estoy viendo por aquí cómo la gente ya dice que tiene su edición especial, la Ultimate, gente desde mayo con el juego reservado. Así que nada, ya queda poquito para que salga. Nos preguntan también que por qué estamos jugando. Pues nada, ya le van contestando por ahí, Diego. Pero vamos, somos periodistas españoles, tenemos acceso al juego. El embargo ha saltado hoy a la una con esa review. Y bueno, ya estamos probando todo. Nos pregunta por aquí Ceratul si sigue teniendo la sensación de chico de los recados o es todo más dinámico al nivel de las misiones. ¿Cómo lo has visto tú? No, yo no he tenido prácticamente en ningún momento sensación de chico de los recados, porque lo que haces tiene sentido. Somos miembros de una banda de forajidos que está huyendo de la justicia, que tiene un campamento en el que hay, pues están ahí todos los miembros del grupo y tienen que comer y tienen que dormir y hacen fiestas. Entonces digamos que todas las misiones que vas haciendo tienen sentido. Si haces un atraco, pues es porque que perteneces a una banda y te dedicas a robar. O sea, no he tenido nunca la sensación esta de estar haciendo recados absurdos. Está muy bien llevado eso. Y es por culpa de eso, de la narrativa, ¿no? De que todo lo que haces tiene sentido para la historia y para lo que representa a tu personaje. Es un juego muy de rolear, de meterte como en el pescuezo del prota y de creerte él y de... Mira, por ejemplo aquí, estos son de la banda rival, los Driscoll. Entonces, esto es en cuanto... Cuando te vean van a saltar, ¿no? Como te ven, o sales corriendo o te atacan. Estos están por ahí. Hay hasta seis bandas rivales, ojo. O sea que... De hecho, Y claro, eso va cada uno variando tiene según lo su... que tú hagas, ¿no? Supongo. Las bandas están repartidas por el mundo, cada territorio hay una, tienen sus propios campamentos que puedes atacar si quieres. Ellos te pueden tender emboscadas, eso mola mucho. A veces vas explorando el mundo por ahí. Y en cualquier lado te espera una emboscada. Te sorprenden y te atacan y te tiran del caballo y mola un montón. Que eso, de la sensación esta de aventura, de que no sabes en cualquier momento qué puede pasar. Que sales del campamento, vale, cuando haces las misiones, bueno, sí es que sabes lo que estás haciendo, pero cuando te pones a explorar, es que nunca, nunca sabes en la aventura que te vas a acabar metiendo. Yo tengo bastantes anécdotas por ahí de aventurillas que he vivido. Y como decía lo de rolear. A mí me ha gustado mucho, como el mundo es tan realista y te permite hacer tantas cosas, provoca que tú juegues de una manera coherente. No que te puedas hacer el loco como los sandbox, a veces como los GTA, de, ah, cojo un coche y me pongo a atropellar a la gente. Que eso ya me ocurría un poco en GTA V porque como era muy realista, como que te apetece comportarte de una manera realista y razonable. Sí. Y en este juego, vamos, yo es en plan, tenía que hacer una misión en la que iba a ver a una muchacha. Y dije, pues mira, me voy a coger antes, me voy a ir a darme un baño en el hotel, me afeito un poco, que llevo unas pintas. Y eso el juego evidentemente no te lo pide y no es necesario. Pero como que te apetece, ¿no? Como comportarte como harías Sí, en la eso vida mola. real. Y eso mola mucho, el hecho de eso, del juego, de que es un juego de rol en ese sentido, en el que como es tan completo todo lo que puedes hacer, o tienes que estar comiendo de vez en cuando, o descansando, pues dices, bueno, ahora en vez de dormir en el campamento, que duermo un poquito mal, me voy a un hotel, me pago la noche y duermo esta noche en el hotel, que descanso mejor, y la comida, pues digo, venga, me voy a ir a cazar a ver si cazo unos conejos, y me los como, los preparo con comida, puedes preparar diferentes recetas, no sé, es un juego que te permite hacer un montonazo de cosas, y también te permite no hacerlas, o sea, te puedes centrar en la historia. Y pasar de todo eso completamente. Y yo, de hecho, ya te digo, me he pasado el juego y tengo la sensación de que no he visto ni la mitad de cosas que tiene. Nos Porque al pide. final tenía que llegar al análisis, era muy importante ver la historia. Y claro, no me podía entretener demasiado. Las primeras horas me entretuve mucho, me paraba a jugar al dominó. Una noche me tiré jugando 40 minutos. Una partida de Echando la dominó ahí noche ahí, ¿eh? con los paisanos, sí. O el póker estaría ahora jugando al póker. Me encanta cómo está hecho el juego del póker. Pero claro, no, es que no te da, como te lías con esas cosas, no te da. Luego, por ejemplo, pues llegas a Sí. los pueblos y yo qué sé, pues puedes dejar tirar el caballo por ahí. Pues a mí me gusta llegar y yo qué sé, y atarla a un poste, ¿sabes? O algo así. Es como comportarte Sí, más realista, ¿no? Que no te lo de pide lo que manera, tú dices, no te sí, lo de pide el manera juego. coherente. Nos dicen que subas un poquito el volumen del juego ahora cuando puedas. No Sí, ahora sé. mismo, paro. Mira el perrete aquí, le voy a... Buenísimo, le puedes acariciar, ¿no? Sí, puedes analizar los animales, pues es un compendio, ahora lo enseño. Y te acercas aquí, le saludas, lo acaricias. Mola también que los puedes regañar. Eso lo puedes hacer con todo el mundo. Con todo el mundo puedes como ser amable o provocar o insultar y tal. Y es bastante gracioso, la verdad.
Que el perrete, mira, qué majo, ahí moviendo la colita. Eso mola, la verdad. Yo voy a llevar bien con todos los perretes que encuentre por el juego. Y Mientras, dime. luego eso, vas a. Tiene un montonazo de cosas. Tú vas, a ver si. Analizando los animales, en el compendio este, animales. Por ejemplo, he descubierto 3 de 178. Que había gente que me dijo en el análisis, es que has dicho que tiene más de 200 animales y solo tiene 178. Claro, los peces son animales, ¿no? No son alienígenas. Y lo que Por ahora pasa es que los sí. suma, que los pone aparte. Los pone 30 peces por un lado y 278 animales por el otro. Y entonces, pues nada, tú vas analizando animales. Y te aparece aquí una ficha completa de todas las características del animal, de los que has rastreado, de los que has matado. Y ya solamente como. Mira, el perro este que acabo de analizar. Ya solamente como pretendieras hacerte todos los compendios de animales, de equipo, de peces, de las bandas, de las plantas, de los tipos de caballo, de las armas, que tiene 59 armas, los coleccionables, las misiones. Bueno, es que tiene una burrada de cosas el juego que es espectacular. Los desafíos, que por cierto, los desafíos están muy bien. Porque son. Hay de. Bueno, es que ni siquiera los he desbloqueado. Hay como de combate, de explorador, de herbolario, de jinete, de cazador, de tirador, de póker incluso. Y nada, te pide como objetivos. Puedes caza tres conejos con arco y despelléjalos. Y cuando cumples ese desafío, te aparece otro de ese tipo. Y va. Y además te aparece. Mira, esto está bastante bien. Porque tienes aquí el menú, un menú rápido, pulsando la cruceta en la izquierda. Que aquí aparecen los desafíos. Mira, ahora mismo estoy el desafío de Maestro Cazador, que te dice, tienes que despellejar tres ciervos. Cuando yo complete ese desafío, me aparece el segundo desafío de Maestro Cazador. El de Tirador, abatir a tres pájaros en vuelo. Y el del Herbolario, recoger las mil enramas estas, seis. Y hay como, no sé si son ocho o nueve tipos de desafíos. Y luego cada uno unos tantos desafíos. O sea, es que es un juego que Es cuatro horas enorme. aquí, para echar horas, vamos, que no te cansas. ¿Cuánto puedes? A ver, no se puede calcular, lógicamente, pero bueno, ¿cuánto calculas aproximadamente que puede durar la trama principal y a cuánto crees que se podría ir todo? Pero vamos, supongo que eso Yo es creo incalculable. que jugando normal, porque yo como juego, ya te he dicho muchas veces que no juego normal, juego muy rápido. La gente, la historia, dudo que a prácticamente nadie le vaya a durar menos de 50 horas, si no 60, ¿eh? Y luego, otras 50, 60 de misiones y de cosas chulas, que se te vaya a las 100 y ya los completistas, bueno, para los completistas sí que se te va a ir el juego por, si quieres hacer todo por encima de las 200. Pero jugar 100 horas a este juego yo lo veo bastante, bastante fácil, Sí, viendo todo liarte lo mucho, que ¿no? tiene. Nos dicen por ahí, por cierto, luego cuando puedas que abras el mapa y no sé si habrá zonas que no estarán al principio y a lo mejor por eso no lo has sacado, pero bueno, si lo puedes El enseñar un poquillo. mapa es que se va coloreando según lo exploras. Entonces ahora me va a aparecer muy poquito. Ah, Estoy subiendo claro, el audio vale. del juego, Alfonso. Bueno, que me digan por ahí, sobre todo nuestro compañero Saúl. Saúl, sí, le tengo ahí de escucha. Porque claro, no lo mismo explorando. En explorando parece que no se escucha nada. Luego a lo mejor cuando empiezan las conversaciones o los tiroteos, pues se escucha mucho, muy alto. Lo he subido un poquito el juego, ¿vale? En cualquier momento, de todas maneras, me vuelvo a meter. Sí, lo subimos otro poquito. Vale, que nos digan ellos ahora cómo lo ven. Y sobre todo Saúl, que le tenemos ahí en las sombras. También nos preguntaban por ahí varias cosas sobre el caballo. Ya sabéis que la relación con el caballo de Red Dead es siempre muy personal. Y primero nos han preguntado si has notado el tema de los testículos, que es una de las cosas que todo el mundo tiene dudas. Y segundo, que si podemos perder el caballo si nos alejamos mucho de él. En plan, si nos montamos en un tren y nos vamos, y ese caballo ya nunca vuelva o siempre vuelve a aparecer. A ver, los caballos no me he puesto a mirarle los genitales, la verdad, porque no tampoco es una cosa que me apetezca. Y luego el hecho de está muy curra, es una pasada lo de los caballos. A ver, tú cuando tienes un caballo en propiedad, ese caballo ya no lo pierdes, o sea, lo puedes perder de vista y tú le llamas y si te has alejado demasiado. No viene porque según aumentas el vínculo con el caballo, lo que provoca también es que el caballo pueda oírte desde más lejos. Entonces a veces es cierto que te alejas un poco y tal y el caballo ya no viene y por ahí se queda. Lo que pasa que luego si vuelves a un campamento o vuelves a un establo, puedes recuperar el caballo. Entonces no hay problema por ahí. Pero lo que es súper interesante, que de hecho me pasó a mí cuando llevaba 5 o 6 horas de juego, es que tu caballo puede morir y es muerte permanente. Y eso me parece una pasada, porque te provoca que juegues bien, que juegues en serio, que no vayas a ir a lo loco saltando por acantilados con el caballo y que eso, que lo cuides y además te vas encariñando de él, evidentemente, porque cuando aumentas el vínculo
desbloqueas movimientos, consigues que no se asuste con tanta facilidad, que sea más obediente. Entonces es una pena perder un caballo con el que has estado ya muchas horas ahí jugando. Pues a mí me pasó que estaba bajando una cuesta, no sé, demasiado empinada, me tropecé con unas piedras, se cayó el caballo, se quedó mal herido en el suelo y nada, y no pudo hacer nada, lo tuve que sacrificar. Joder, Así que qué imagínate, tío, dureza. que sí, llevas 5 o 6 horas jodido de caballo, ya no es que te lo maten, es que lo tuve que matar yo, porque se me quedó en el suelo herido y nada, y no podía hacer nada, y lo tuve que matar con mis propias manos, con un cuchillo, ahí a sangre fría, y fue un momento que me flipó. Luego descubrí que hay unos tónicos para revivir al caballo cuando se ha quedado herido. No es que lo reviva, si se muere completamente no lo revive, pero si se queda mal herido es como que lo curas. Pero claro, yo en ese momento no lo sabía, no lo tenía y nada, y me fastidié. Y luego ya, pues es un consejo que doy a los que vayáis a jugar, cuando entréis a una tienda, comprad uno de estos tónicos que os puede venir alguna vez bien. Esta calle, este es el primer pueblo del juego, que es muy chiquitito. Esta calle, tío, no me canso de pasar por esta calle y siempre me flipa. Me parece como súper bonito Está aquí, muy guay. súper western. El barro en el suelo, fijaos en las marcas de las pisadas, de los caballos, de los carros, que se hacen en tiempo real, además. Luego esta calle, por ejemplo, si la veis lloviendo, es una maravilla. No sé, a mí es un juego que visualmente me ha flipado. Nos preguntaban por ahí, por cierto, me dice nuestro compañero Saúl que realmente que no está entrando sonido del juego, que te va a explicar el porqué por el tema de la capturadora, así que dice que le prestes atención. Yo mientras voy, si quieres, leyendo comentarios, nos puedes dejar aquí un segundito en esta calle, que es una pasada, y a ver qué te dice, ¿vale? Y Vale. voy yo leyendo por aquí. Pues nada, ya habéis visto el juego, como me va diciendo, voy saludando a la gente, que habéis entrado un montón. Hay gente por aquí que nos está diciendo que está en el colegio con el móvil, no nos responsabilizamos de posibles castigos o gente que se vaya a quedar sin salir al recreo hoy. También supongo que la gente que esté fuera de España será muy temprano, así que nada, si queréis saludarnos, pues ir saludándonos por allí. Y nada, voy a ir saludando. Saludo a José Ignacio, saludo a Yoko Carambola. Dice que hay gente que ya lo tiene en España. Bueno, supongo que alguno por ahí se habrá saltado el embargo, pero está siendo complicado, no pasa nada, solo hay que esperar hasta las 12 o hasta mañana a primera hora para ir a por ello. Mañana sí que va a ser el día importante. Y bueno, ya lo que os decía mientras vuelve Jorge, que el tema del caballo ya habéis visto cómo funciona. Me ha parecido una pasada, la verdad, lo que ha contado Jorge, que tengas tú mismo que sacrificar a tu caballo. Y bueno, voy a seguir saludando por aquí. Nos saludan, bueno, nos dice Cadista que está armadillo en el juego. Dice que se le escucha, le saludamos a Elian también. Nos preguntan también por la versión de Xbox One X. La verdad es que han salido análisis técnicos y han demostrado que se ve bastante mejor. Es lógico también por la potencia de la consola. Y seguramente mañana podáis ver esa versión del juego, ¿vale? Vamos a intentar organizarlo de esa manera, para que no solo hoy podáis ver el juego, que no os preocupéis, ya os digo que vamos a estar aquí bastante tiempo, sino que incluso mañana lo podamos ver en One X y así os hacéis una idea. Saludamos a Agustín, a Andrés, Ferrandis, los que estéis fuera de España también decírnoslos, que os vamos a ir saludando. Nos preguntaban por ahí también, luego se lo preguntaremos a Jorge, si el caballo come, supongo que a lo mejor tendrá una animación donde se pare y vaya pastando. Tú mismo le tienes que dar de comer. Qué chulo. Pues mirad. Vale, yo le tengo por aquí en el otro sitio. Vale, dice que sí. Ahora se va escuchando. Pues nada, ya podemos ir regulando, así ya tenéis el sonido. Vale, dice soy el número uno, pero dice que ahora que lo tienes que bajar un pelín el juego y perfecto. Claro. Nada, pero bueno. Ya habéis visto que no hemos hecho nada, estamos dando una vueltecilla, estamos esperando a que la gente entre. Nos saludan desde Argentina, desde México, que allí debe ser bastante temprano también. Las 8:30 de la mañana, pues perfecto. A Abdiel, un cafetito y a ver Red Dead, qué mejor que esto. Y nada, ya con todos los problemas solucionados, que vas a entrar algún. Claro.
Porque, ¿cómo va eso de la barba al final y el pelo? ¿Realmente lo notas al poco tiempo? ¿Tiene que pasar mucho? ¿O cómo lo han hecho? Qué chulo, qué chulo. Ya sabes que a mí me gusta. Yo le dejé unas barbazas ahí que vamos. Que va a aparecer ahí un mendigo. Pero es lo que tú dices, eso mola, que al final te dejes barbaza y luego de repente digas, oye, he tenido una cita, pues voy a afeitarme, voy a llegar allí pulcro y aseado. Y tan ricamente. Vale, nos dice que creo que no se te escucha ahora. Me dice Saúl. Dile. Bueno, habla con él, que está por ahí a ver qué te dice. Dice que desmutees lo que muteo antes. Ah, vale, lo que habías desmuteado antes para que no entraba la doble señal, que lo desmutees, dice. Bueno, vamos a. Si sí, habéis pedido la. La gente nos pide que juguemos al póker. Yo creo que una partidita vamos a tener que echar. No estoy hablando solo, no he perdido la cabeza todavía. Estamos en ello, pero bueno, estamos solucionando. Vamos a estar, pues lo que haga falta, la verdad. No tenemos prisas. Hemos cogido la tarde con, como decía mi abuelo, hemos cogido la tarde pronto para que no se nos haga de noche. Así que creo que a ver si va entrando el audio, que nos diga Saúl ahora si ya va entrando el de Jorge. Y a mí supongo que me estarán escuchando, digo yo. A ver, espero que ahora, como estaba pasando del escritorio al juego, me han matado. Nada, no te preocupes, eso es lo de menos. Vaya tela, macho, los problemas técnicos hemos tenido de todos los colores. A ver si dejo esto Nada. ya. Dile a Saúl que a ver si esto está bien ya, que no lo toco más. Bueno, nada, que nos vayan diciendo ahora a ver si está bien. Voy a preguntarle. Es que cambié la capturadora, Alfonso, porque estaba usando la portable esta que me compré. Pero el gato te permite capturar a más calidad. Entonces lo que hice fue capturar todo el juego con el gato porque creo que merecía la pena coger la mayor calidad posible. Vale, ya parece que sí que estás entrando. Ahora pasará otra Sí, cosa. no. Sí, nada, no pasa nada. Esto es como el oeste, Jorge. Si aquí te empiezan a surgir problemas, pues lo tienes que ir solucionando. No va a venir nadie A aquí puñetazos lo soluciona. a puñetazo limpio, claro. Nada, hay un problemilla con el juego, pero bueno, ya está perfecto. Estamos aquí a leches y. Madre mía, Saúl me está. Yo ya no sé qué hacer, porque dice, ahora se escucha a Jorge mal y no al juego. Se ha ido el audio del juego. Que se ha ido el audio del juego ahora. Joder, macho. Habla con Saúl, pero bueno, mientras yo voy dando por aquí. Bueno, a ti te están zumbando ahí en el bar. Sí, sí, Estás sí. ahí. Que Vas a tener que estaba. poner un poco de paz. Voy a pausar porque es una pena que no se escuche el audio del juego. Sí, páralo y voy yo leyendo. Habla con Saúl y que te diga exactamente lo que hay que hacer. Bueno, nos decís mucho también. Estoy leyendo ahí a Roberto que lo comentaba, lo de los 30 FPS y el tema del rendimiento de PlayStation 4 Pro. Hay un rendimiento mejor, también lo hemos dicho en Xbox One X. Pero lógicamente, todos aquellos que os estéis pensando el compraros el juego o no, teniendo la PlayStation 4 normal o la Xbox One S, aunque el rendimiento no sea el mejor, eso no hace que no sea jugable. O sea, el tema de los 30 FPS. No todos los juegos tienen que ir a 60 FPS, no es un estándar obligatorio y mucho menos en este tipo. O sea, al final, incluso está claro que es una frase un poco manida, pero el tema de que son videojuegos más cinematográficos, pero no es un juego que requiera especialmente una velocidad de refresco tan grande y se pueden disfrutar perfectamente, vamos, yo creo. Entonces, al final, si lo queréis hacer, yo creo que no hay ningún problema. Es una consola que lo va a reproducir perfectamente. Y lo vais a poder disfrutar, vamos, que no tiene más. Vamos a ver cómo va el tema del audio. No sé si lo vas solucionando por ahí, Jorge, o qué pasa al final. No, estoy aquí hablando como Con Saúl. con Vale, pues Saúl, sí. nada. Seguimos por aquí. Vale, nada.
Estamos con el tema del audio, pero bueno, lo solucionaremos enseguida. Dice que se escucha un poco distorsionado, no sé por qué será, pero bueno. Saludamos a Capelao, que dice que tiene la S. Bueno, nada, lo vas a disfrutar también muy bien ahí. También saludamos a Alvarito74, que nos dice que se está escuchando regular, pero bueno, estamos solucionando. Y también nos decimos que por aquí mucho el tema del PC. No se sabe nada. Bueno, habéis visto cómo se ha puesto a llover, de hecho, en el juego también, cómo se ve visualmente. Y no se sabe nada. Entonces, si queréis esperar a la versión de PC, lo mismo vais a llevar una sorpresa al final. Así que mejor que lo disfrutéis. Y si hace falta, como pasó con GTA V, pues luego se vuelve a disfrutar en PC. Voy a seguir saludando por aquí. Voy a ver qué me está diciendo Saúl. Vale, nada, tú ves ahí. Ahora cuando lo tengas más o menos me dices. Veo que Ceratul nos dice que se tuvo que ir a comer. Y no sé si lo diseñaste ya, pero la vista de detective para seguir a los animales tiene Cold Dawn. ¿O qué tal funciona? Pues nada, ahora le preguntaremos a Jorge a ver cómo va esa vista de detective. Dice que cómo puede haber gente que pregunte si hay online. Bueno, ya sabéis, lo ha dicho Saúl antes en los comentarios del chat, nuestro compañero Saúl, que saldrá dentro de un mes, o sea que todavía tenemos margen ahí y veremos a ver qué queda el online. La verdad es que no hay mucha información al respecto todavía, pero bueno, seguro que preparan alguna buena. Nos dicen que si en PlayStation 4 Pro no va a 4K nativo, no es nativo. También nos dice, no sé si se ha filtrado nada del online hasta el momento, solo los trofeos. No había visto yo el tema de los trofeos online, pero bueno, Sí, yo lo supongo que. vi, los trofeos se filtraron como hace 2 semanas y sí tiene bastantes trofeos online, que eso a la gente no le gusta, pero bueno, es lo que es. Sí, porque al final los completistas les fuerzan ahí un poco a tener que jugar online y sobre todo ciertos niveles que ya se vuelven retos muy difíciles. Pero bueno. El Blanco nos dice que si estará en tiendas mañana. Todo parece que sí. Las tiendas ya os aviso de que están un poco asustadas para que le lleguen hoy los repartos y todo vaya bien. Pero vamos, en principio deberían llegar sin problemas. Nos dicen por aquí que sería un desperdicio no sacarlo en PC. Sí, la verdad es que sería una pena. Pero insisto, Rockstar en este caso actúa un poco como quiere. Todo apuntaría a que puede ser algo tipo GTA V, que después de unos meses o un año aparezca en PC, pero tampoco os aseguramos nada, así que. Y no sé quién, teniendo una consola, puede esperar un año para jugar Red Dead. Yo no lo haría, seguro, vamos. Tú avísame, Jorge, ¿eh? Cuando lo tengas o lo que sea, me Sí, dices. es que claro, como no nosotros no podemos escucharlo, dependemos de Saúl, de que nos vaya diciendo, a Y vamos ver. con retardo ahí. Sí, claro. Ahora enseñaremos tiendas de armas también y las mejoras. ¿Sabéis si para el platino va a ser obligatorio los trofeos online? Pues sí, tiene pinta, eso iba a decir. Digo, tiene pinta de que va a ser A así. ver, yo Es un estuve ojeando poco. los trofeos online. Y no parecían como muy, muy, muy complicados. Creo que había uno, sí, de subir bastante de nivel. No sé cuántas horas será. Pues nada, eso es lo malo. Que al final, cuando te obligan a hacer ese tipo de cosas online, a mucha gente le fastidia, claro, y sobre todo cuando te piden cierto nivel o cosas así. Yo recuerdo de algunos juegos que incluso te pedían llegar a cierto rango y claro, cuanto más tiempo pasaba era más difícil. La primera semana a lo mejor era fácil, pero luego era imposible. Pero bueno, veremos a ver en qué queda ese online y las filtraciones que hubo hace unos meses. Y si al final tenemos también ese Battle Royale que se rumoreó en su momento y que podría ser la gran sorpresa a lo mejor del juego. Nos preguntan por aquí, que ahora lo hablaremos también. Que nos dice, por ejemplo, Ramiro, dice, mi nota es 8,5, si sale en PC 9,5, y si llega traducido al castellano un 20. Es uno de los puntos negativos que ha puesto Jorge en el análisis, y ahora hablaremos con él, que es eso, que el juego no está doblado al castellano, está traducido, que seguramente viene con una traducción muy buena, adaptada a lo que son las diferentes interpretaciones. Pero no tenemos ese doblaje. A mí me da un poco de pena, la verdad. Pero bueno, es algo de Rockstar, no lo ha hecho nunca. Y no lo van a cambiar, claro. Al final nos tenemos que acostumbrar a ese tipo de cosas.
Bueno, Saúl, que me está escuchando, que me diga ahora, porque ya no sé ni qué tocar, tío, me estoy volviendo aquí loco. Esto nos pasa por no hacer pruebas, tío. Un día que no hacemos pruebas y vienen todos los problemas. Suele pasar. Estoy como si gasto así, paro el directo un momento y luego lo reanudamos, tío, porque no puedo estar así aquí peleándonos con esto. Nada, que nos diga la gente cómo va ahora, a ver si nos escucháis a Jorge y a mí, y a ver cómo va el juego, y si no, Sí, que pues. me diga Saúl sobre todo, que lo tengo aquí en el chat este de que tenemos. Que no sé cuál es el problema, porque a mí, yo veo en el OBS que entra audio de la capturadora, que entra los micros y no sé por dónde va la cosa. Mira, aquí hay un circo. Voy a ver si tengo dinero para entrar. Nada, la gente nos dice directamente que le den al audio, que no quiere ver el juego. O sea, lo que pasa es que o se me oye a mí o se me oye al juego, ¿no? Lo que está pasando. Que me enteré. Es que no me Sí. entero ni de cuál es el problema, tío. Sí, parece que cuando entramos, tú y yo entramos bien, pero no entra el sonido del juego. No sé si será a lo mejor por el casco que te he dicho antes, y a lo mejor no vas a escuchar todo el juego No, y no, sí que yo el entrará, juego no lo estoy pero. escuchando ya directamente. O sea, el juego da igual. Lo que tiene que escuchar es la gente. Pues nada, a ver si. Nada, dice que falta el audio del juego. Pero a nosotros se nos escucha bien, así que. Nada, si nosotros se nos escucha bien, por lo menos algo tenéis. Si el juego no se escucha, pues. Voy a Pues es hacer una un. bruta de desconectar la capturadora y volver a conectarla. Y yo qué sé, que a lo mejor se ha quedado. Estamos aquí tocando y volviéndonos locos, tarumbas, y es la capturadora que saca un poquito, ¿sabes? Para allá. Vale, a ti dice que se te escucha, pero se te escucha abajo. Pero bueno, eso se puede solucionar subiéndote. Bueno, eso da igual, eso me Por eso el supongo que se volumen, puede. y preguntas a Ula antes de tirar del cable, pero vamos, hazlo si no, no hay más, por lo menos a nosotros se nos escucha, y la gente ya pide sangre aquí, pide que se mate, pues nada, vamos a ver si no tenemos que matar primero a la capturadora y luego ya empezar aquí en el cine este que te has sentado, dejarnos viendo la peli, que yo creo que puede estar interesante. Y nada, nos dice eso, que matemos a alguien, que el personaje anda sucio, ahora hablaremos de eso también, que estaban las curiosidades que os comentamos hace unas semanas en el vídeo que tenéis en Vandal, de cómo la suciedad al final también repercute en lo que la gente piense de ti o cómo actúen sobre ti, contigo, vamos. Y habrá que preguntar ahora a Jorge si realmente ha tenido esa sensación de que cuando apestas la gente se aparta un poco. Sí, de hecho el cansancio, tú por ejemplo, es uno de los puntos que tienes que estar descansado y limpio, porque si no te afecta como creo que es al medidor de resistencia. Así que... Nada, nos dicen por aquí, ya podríais hacer el streaming en la mejor versión del juego a 4K reales. Pues Pablo, mañana la vas a tener, así que no te preocupes, que mañana haremos otro directo con la versión de Xbox One X para que lo veáis Yo tengo que en decir sus mejores opciones. que yo quería analizar el juego en One X, ¿eh? O sea que... Sí. Sí, a mí la que más me llamaba, ¿no? Pero rinde bien en PlayStation 4 Pro al final. Ahora creo que se va a escuchar el juego y no se me va a escuchar a mí o lo que sea. Bueno, que te digas a último. Nada, Mira, dice. he tirado de cable directamente, tío. He cogido la capturadora y digo, a ver, reiníciate, tía, porque no te estás enterando. Sí. Vamos a ver, yo todavía estoy viendo cómo se reinicia, pero vamos. Nada, dice. Pues es que Saúl no dice nada. Dice que puede ser una pijada, pero que no lo ve. Que nos diga si se nos escucha a los dos, por lo menos, y ya está. Tampoco importa tanto. Lo importante es ver un poco el juego. Es una pena que nos esté escuchando, pero bueno. No sé qué podrá ser, porque si en el OBS te está apareciendo las líneas de audio entrando, debería estar saliendo, o sea, porque. En fin, vete por ahí a matar a gente y ahora damos un poquito de acción y ahora si vemos qué tal, pues lo solucionamos. Y nada, la gente nos dice eso, que pasemos un poco del audio del juego y que le enseñemos el juego. Ahora lo intentamos de esta manera solucionar. Y nada, eso. Nos pedían que te preguntara el tema de lo de la suciedad, a ver cómo había reaccionado al final, y eso, la gente quiere que vayamos a matar a alguien ya. O sea, que metamos en algún jaleillo. Dice que a los dos se nos oye bien. O sea que por lo menos nosotros estamos aquí. Vale, voy tocando de vez en cuando me salgo y toco cosas a ver si... Ahora estoy escuchando el juego por nuestra conversación, Alfonso, no sé qué te pasa. Sí.
Bueno, a ver si de alguna manera eso es probar y cuando eso, pues ya la gente nos diga. La gente sigue pidiendo lo del tema de los huevos del caballo. Vamos a tener que hacer un estudio analítico, un vídeo, yo creo, para sacar a la gente. Pero bueno, nos pedían lo del mapa, que enseñemos un poco cómo es el mapa, para que vean un poco el tamaño. También lo de desenfundar el revólver, que nos lo están pidiendo a ver si conseguiste hacer alguna floritura. Dice que ahora se oye. Sí, pero Ojo. porque hice una trápala ahí de meter el audio por... ¿Va desincronizado entonces o qué? Es posible, sí. Porque lo metí por el escritorio. Así que no, creo que Bueno, vamos podía... a probar. La gente ha entrado en éxtasis cuando ha visto que se escuchaba el juego. No, pero creo que no va a ir sincronizado porque está entrando por el escritorio o algo así. Que no digas aula ahora, pero bueno. Bueno, pruébale, a ver. Voy a Se oye el juego, ya enseñar... se oye, por fin. No toquen nada. La gente grita que no toquen nada. Es que vamos con un poco de retraso. Podía haber. Eso me hace mucha gracia, tío. Cuando tocas algo y como hago retraso, has vuelto a tocar otra cosa y ya todo se ha ido a la mierda. No, y aparte que es eso, que estoy escuchando yo el juego ahora por los cascos y no me gusta un pelo. Eso, yo creo que lo que el audio que va a llegar respecto a la imagen va a ir con retraso o algo así. Lo único que se ha parado el juego. Eso sí que se ha parado. ¿Ahora se para el juego? Yo no lo veo en movimiento. Pero bueno, a No, ver no, pero para porque qué me. estaba yo, como tengo que pasar de un canal a otro del Ah, monitor, vale. Ya está. Ahora creo que ya tenemos todo, chavales. No estoy yo, no estoy No estás yo, no convencido. estoy yo Bueno, vamos a ver. convencido. Mira, este es el mapa. Y como veis, se ve todo oscuro, 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 oscuro. Y hasta que no vas a un sitio andando por allí o pasas, pues no se revela esa zona del mapa. Así que esto es el principio del juego, lo que he visto. Y el mapa os aseguro que es enorme, 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 enorme. Si ya la gente que tenga curiosidad, seguro que lo ha visto por Lo has internet. conseguido, Jorge, lo has conseguido. No, Hay no, no, estoy que. seguro que no, estoy seguro que no. Sí, no, la gente lo dice. Va bien, va sincronizado, se oye bien el juego, se oye el Pero caballo, ya va entonces bien, ya va bien. esto, a ver, esto no puede ser, porque si estoy escuchando el juego Da y se igual, escucha Jorge, bien funciona. y lo escucha bien la gente, es demasiado bonito todo. No puede ser que. Claro, Creo ¿no? que. Porque siempre estamos, ¿te acuerdas antes que hemos hablado, no? Es que no se Sí. puede escucharte a ti y escuchar el juego a la vez y he dado como con la fórmula milagrosa de poder escuchar el juego y Ahora, escucharte a ti a la vez. están desahuciando a tus padres de la casa, seguro, o algo, ¿no? Pues, no, Sin todo duda. no puede ir bien ahora mismo. Sin No, duda. no, pero parece que va bien, parece que va. La gente nos dice, dejadlo así, primer aviso. Vale. A ver, Bueno, pues espérate. nada, si va Esto puede ser bien. no sé aquí. Ah, que están pegando el No. hombre aquí. Nos pregunta que si está el mundo abierto entero desde el principio. Muy buena pregunta. Pues no lo sé, la verdad. Porque, tío, yo soy una persona muy ordenada. Entonces, pues yo me iba haciendo las cosas según debía hacerlas. Puedo probarlo, si quieres. Y ahora va como un pelín a tirones el juego. Algo tenía que pasar. Se queda como un pelín pillado la imagen. ¿Pero pasa todo el rato o así un momento en un momento dado? Sí, está pasando ahora. Pero bueno, déjalo a ver un minutillo, pero sí, se va como parando. Está nueva, ¿eh? Está, vamos a descubrir todas. Bueno, ponemos un tiroteo aunque se vaya parando un poquito, pero ahora lo vamos viendo. Nos ha mirado un tuerto, hoy. Con la. Sí, tío, esto ya es impresionante, ¿eh? Claro, comparando más. Sí, va como dando tironcillos. Ahora. Vale, hay que bajar un pelín el sonido del juego y ver a ver qué es eso de los tironcillos, pero vamos, no sé qué será. No sé si sea el internet, porque el juego no es, aseguro. No, el juego está bien. Es algo de la capturadora o el OBS. Mira a ver si te está diciendo que estás perdiendo frames abajo en el indicador ese que pone. Sí, voy a verlo. Y si no, reinicio OBS, reinicio. Lo que haga falta. El directo sigue, ¿no? Aunque chapes el OBS. No, ahí sí que para. Lo que no pasa nada en la capturadora, pero si te ha pasado ahí, yo creo que. Sí, pero luego coge el mismo código de transmisión y sigo y seguimos con en el mismo sitio, me refiero. Yo creo que voy a preguntar a Saúl. No lo sé, seguro. A mí me aparece esto en verde, como que está transmitiendo ahí. Voy a ver si es YouTube. Ahora parece. Sí, se va parando. Voy a ver si es YouTube. Sí, estoy viéndolo yo en el OBS que hace cosas raras, sí. Vale, voy a Voy a ver reiniciar la si. capturadora. Joder, madre mía. Venga, ya es la última. Yo creo que de esta ya salimos. Perdonadnos, chicos, pero vamos.
Si hace falta está otra hora más, está otra hora más aquí para enseñar el juego bien. No, no, si hace falta esta noche, hacemos hora. Reinicia eso y vamos viendo. Voy saludando. Bueno, la gente estaba contenta. Ahora de repente hemos encontrado un nuevo problema. Nos estamos haciendo aquí durísimos con el directo, pero bueno, estamos aquí un montón y os agradecemos la paciencia. Al menos estamos viendo el juego poco a poco. Y os agradecemos también los comentarios. Dice que paguemos el internet, que dejemos de robar wifi a los vecinos. Y bueno, nos Hombre, es dice que que lo que porque pasa, como he estado en plan forajido con el juego, pues me he metido ya en el rol, tío. Y ya también claro. robo internet, voy robando por ahí cosas, de todo. De hecho, al bajado allá a comer, ya le he dicho, ponme un plato de potaje de esto aquí. Ya Ya te he metido en él. tiré del cable, en unos momentos tiene que volver a aparecer la imagen. Sí, te aviso ahora cuando llegue, que yo voy Y a con la ver si con gente y. suerte no pega tirones. Y algún día conseguimos solucionar todo. Bueno, dice Saúl de todas maneras que si a unas malas, si cierras OBS y no hemos parado en YouTube, se quedará en Sí, negro ahí, se queda pero en bueno, por negro y reinicio OBS. Sí, es que a lo mejor es lo vale. mejor, ¿eh? Porque OBS a veces se queda Atorado fallando, ahí. que es un Vale, vamos poco. a probar y si no, pues avisamos y que esperen un minutillo mientras se reinicia, volvemos a entrar y ya está. Pero bueno, vamos a probar esta primera a ver. Que claro, al estar toqueteando mucho el OBS, quitando capturadora, no sé qué, pues es normal a lo mejor, ¿eh? Que le haya dado el viaje ese. Era pechunque. Y cerramos el OBS, lo arrancamos y nada, y son 15 segundos y a lo mejor es mejor remedio eso que estar aquí. Sí, bajar un poco a lo mejor la. Bueno, pero eso no debería fallar, la tasa de transmisión. En principio el No, ancho de no, banda la tasa va de bien. transmisión está bien, ¿eh? No es bajita, no es una cosa loca. Vale, está reiniciando todavía. Ahora ya te digo cuando eso. Dice que despellejemos algún animal por ahí. Que a ver Sí, cómo lo hay hacen. que ir a cazar un ratillo. Estoy cogiendo flores ahora mientras, como no me Nos veis. dice, sí, nosotros lo veremos ahora con retraso. Nos dice que si se puede jugar la historia en cooperativo, no se No, puede no, no. jugar. Lo único, el cooperativo va a ser el online. Voy a, Así que. Alfonso, voy a detener la de transmisión, ¿vale? Porque el OBS se ha quedado pillado, esto es un desastre. Y voy Venga, a pues eso. nada, avisa, avisamos. Chapo. Tardamos 30 Nada, nada, sí. segundos. Vale, ya estoy transmitiendo otra vez. Vale, ahora me entrará a mí la señal. Yo todavía no lo Va. estoy viendo. Baja un El poquito. quien escucha el sonido con retardo soy yo. O sea que, bueno, no pasa nada. Vale. Del juego. Sí que veo ahora el juego. A ver si te mueves y no hay tirones. Creo que habría que bajar un poquito el sonido del juego, que llevas tu razón. Cuando ya empiezas en la Claro, acción, sería parda. sería parda. Pero bueno, yo estoy viendo el juego ahora. No sé si a lo mejor ahora es cuando va a cortar o viene con. Yo ahora lo veo bien. Ah, no, se ha cortado ahí. Estás en el caballo. Bueno, es que no sé por dónde vas ahora. Sí, estoy subiendo el caballo tranquilamente. Ahí, Panchu. Parece que se va cortando también. O dicen que todo bien, vamos, yo lo veo. Muévete, vamos a ver si te mueves. Pero parece que va un poco a tironcillos. Sí, sigue a tirones, yo creo. Ha sido a raíz del sonido, ¿eh? Ya. No sé si es que al poner el direct sound ese. Está petando por otro sitio. Voy a hacer una cosa, porque no podemos seguir así. Voy a poner la capturadora, la otra capturadora, y a ver si así lo solucionamos. Vale, O por la otra en un momento. sea, paramos 10 minutos, creo que tardarán en hacer todo, porque si se sigue viendo tirones, ¿no? Sí, se sigue cortando. Vale. Es nuestro primerito día, como dicen en el chat. Es un minuto ya. Tú, si eso, Alfonso, puedes, yo qué sé, darles ahí entretenimiento durante 10 minutos o algo, para no Es cortar el. que, claro, cuando cortes el OBS, yo no, yo también se va a cortar aquí. Ah, Yo verdad, verdad, desaparezco. perdona, perdona. Pero bueno, les escribo por el chat, les pongo mensajitos cariñosos. Bueno, tú corta y ahora volvemos. Tardamos 5 minutos, chavales. Esperadnos y enseguida volvemos. Estoy ya transmitiendo, ¿vale? Vale, en principio deberíamos estar otra vez. Yo voy un poco
con retraso para ver la imagen, pero vamos, vamos a empezar a hablar. Muchas gracias mientras veo si estamos emitiendo a todos los que habéis estado esperando por aquí. A los que quedamos, ya se estaba diciendo en el chat que somos héroes. Vamos a ver si funciona y le damos una cerrada ovación de más uno a Jorge en el chat por el pobre que tiene que estar sudando la gota gorda. Sí, dile a Alfonso, dile a Alfonso, digo, a Saúl que la ponga en Twitch y cuando funcione todo, si lo conseguimos, que ponga, esto ya por fin funciona. Vale, bueno, lo ponemos ahí. Vale, mientras estábamos por ahí solucionando nuestros problemillas técnicos, nos pedían, entre otras cosas, que fuésemos a probarnos ropa, que fuésemos también a alguna cita o alguna partida de póker o algo para afeitarnos y ver un poco cómo es el sistema también. Y nada, no querían spoiler, ya he dicho yo que no va a haber spoiler, que si no tiro yo del cable y se acaba aquí la historia, pero bueno, hacer alguna misioncilla por ahí. Sí, es que como Para estoy al principio, hay cosas, por ejemplo, que, claro, es que no desbloquea prácticamente nada del mapa. De hecho, en el primer pueblo no hay póker. El póker estaba por aquí, en un sitio que... Así que bueno. Ah, mira, aquí había póker. Voy para el póker, ¿vale? Y nos echamos ahí unos póker, tío. le digo a Saúl, ¿se nos escucha? Me dice, no, no se oye nada. Dice, no, que soy yo. Digo, Saúl, tío, no digas estas Saúl, cosas. deja de vacilar. No, en No digas serio. estas cosas, tío. Ya, Me por favor, mataba. decirme que esto ya funciona, que si no... A ver, mira, 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 Sí. mira, 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 mira. Ay, es que, macho, los animales, tío, es que te escuchan súper rápido. Estos han salido corriendo. Es para que veáis lo de la caza. Voy a... Mira. Voy a intentar cazar. Es que te pide su paciencia. No es como en otros juegos que tú ibas corriendo a lo loco y venga y te cargas a los animales. Aquí, en cuanto te escuchan un poquito, salen corriendo. Y tienes como una especie de sentido de cazador que os voy a enseñar cómo funciona. Bueno, parece que va bien, Jorge. Venga, 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 venga. Vamos a Estamos recuperar el a tiempo, tope. vamos a recuperar el tiempo perdido. Nada, no tenemos prisa. Aquí hemos venido a echar la tarde tranquilamente a jugar. Así que nada, darle un abrazo virtual a Jorge, que el pobre ha dormido muy poco, lleva una paliza con el juego enorme. Y encima con estas cosas ya tenemos una edad como para estos disgustos. Todo ha sido culpa del gato, ¿eh? Ha sido cambiar la capturadora y va todo perfecto. O sea, ya no vuelvo a usar más el gatete. Nada, ya sabes Porque, mira, estoy aquí que los que viejos clásicos no estoy fallan. recogiendo setas, hierbas. Y voy a ver si veo el rastro de un animal. Ahí estamos viendo eso, que el tema del rastro, como hay una especie de olor, ¿no? O una Sí, especie de onda eso. de Esto olor. es, estas son las de plantas. Ah, espérate. Pero. Y las de animales, ves como el rastro en el suelo. Y claro, tienes que moverte con sigilo y ir con el arco es importante porque no daña la piel. Claro, si tú vas matando a los animales a escopetazo, Escopetazos te no carga las revientan, ¿no? pieles y entonces ya las pieles no valen dinero. Entonces tienes que intentar cazar con el arco. Y de hecho el arco grande no vale para... Ah, mira, he descubierto un rastro. El arco grande no vale para los conejos, porque también te lo destrozas. Necesitas flechas pequeñas para presas pequeñas. Bueno, saludamos a Philip Huertas, que amenazó con irse, le hemos convencido entre todos de que se quedara y al final se ha quedado por aquí. Nos dice que sufriendo ahí jugando al Red Dead, hombre, no es lo mismo como decís por ahí que otros trabajos, pero te aseguro que también se pasa mal. Pero bueno, lo hacemos con gusto y no hay problema. No, me ha sorprendido también una cosa que leía en tu análisis y es el tema de la dificultad. Porque no hay niveles de dificultad en principio, ¿no? Hay una No, dificultad única. eso es muy Rockstar, el hecho de que no haya niveles de dificultad. Lo que puedes hacer es, pues, rejugar las misiones e intentar sacarte los objetivos. Ahora os muestro cómo funciona eso. O también quitarte las ayudas al apuntado, evidentemente, porque tiene muchas ayudas al apuntado. Mira, cuando cazas un animal como este, en este caso, a ver, lo puedes o coger entero. Entonces tú coges la pieza entera y te la echas al caballo. Y claro, pero el caballo puede llevar un máximo de piezas. Hombre, un ciervo entero ya te ocupa toda la parte de atrás. Lo que pasa es que, por ejemplo, este pavo sí que puedo llevar, creo que al menos un par. Porque, ¿qué pasa? Que aprovecha mal los materiales si te lo llevas entero. ¿Ves? Aquí el pavo este lo atas ahí, a un lado, y te lo llevas entero. Y si lo
Porque en principio tarda mucho en pudrirse la carne. ¿Te acuerdas que fue una de las cosas que se dijo? O Sí, hay. un día por ahí. Creo que también depende del clima. Mira, el pajar, la codorniz me la llevo entera. Creo que Sí. depende del clima también. Venga, voy a ir con el pavo este todo el directo hasta que se pudra. Hasta que Hay se climas más pudra y cálidos y muera. más Está cagando fríos. el caballo, tío. Estaba cagando, vaya, no lo he visto. Sí. No me he dado Hay cuenta. climas más cálidos o más fríos. Yo imagino que los fríos no se ponen bien rápido las piezas pochas. Y en los climas cálidos sí. Tienes que tener cuidado con la ropa también, porque si vas muy abrigado en climas cálidos, te cansas, y en climas fríos te tienes que abrigar. Está bastante bien eso también. Son como elementos de supervivencia que nadie se asuste, no son muy importantes, son como muy casual. Y es algo que le puedes hacer más o menos caso, no es obligatorio hacerle demasiado caso, pero bueno, que está ahí y que para mí sí que aportan, porque le dan como una sensación de realismo. Mira, he vuelto al campamento, ya estoy otra vez aquí en el campamento, y nada, lo típico, pues cuando ves arriba que aparece el campamento y aparece un medidor de como de salud, de comida y el otro no sé si era de balas. Es como el estado en el que se encuentra ahora mismo el campamento, porque se supone que para que estén contentos, pues les tienes que llevar comida, les tienes que llevar dinero, recursos, y bueno, esto también otra parte del juego, todo esto del campamento, que bueno, le puedes prestar más o menos atención. Tampoco. Es un juego que si tú Porque te quieres centrar en la historia, te puedes perfectamente. no te retrasa especialmente, ¿no? Es una cosa más lo que tú decías por echarle más tiempo, porque sea más realista o tal, pero no es una cosa No, este es el señor obligatoria. que al que le entrega la comida y los materiales y demás, que está aquí en el campamento, pues coges el pavo este, que el pavo en mal estado, el cuerpo de un pavo en mal estado con varios desperfectos. Vale, esto es porque he usado el arco, como te he dicho, entonces me he cargado un poco, le he destrozado al pavo. Para las aves pequeñas hay que utilizar flechas pequeñas. Y bueno, estoy aquí dando cositas, que las flechas pequeñas se construyen con plumas de pájaros. Y bueno, ya he donado. Aunque pasa que siguen ahí, tienen hambre todavía. Y bueno, vamos a ir a lo del póker, que al final esto te va despistando de un lado para otro. Mira, 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 nuestro Nada, amigo. Mira, Alfonso, nuestro amigo John Marston, tío. Aquí lo tienes. joder, macho, qué recuerdos, me cago en la leche. Al No, que. ahí, Esto ya os digo, no voy a entrar en muchos detalles. claro. Pero si os le tenéis cariño a John Marston, que imagino que sí, si este es el primero. Podéis estar tranquilos, que es un personaje importantísimo en el juego. No es un. Yo al principio pensé, cuando se anunció el juego y tal, este será un Mindundi más en la banda y no será importante. Joder, vaya pedazo de caballo, macho. Percherón de esos. Vaya bicharraco, tío. Es que estoy flipando. Mira el lado del mío, que el mío no es pequeño. Es Será un un. Mira, mira, caballo de a este tiro. sí se le ven bien las. La huevada. ¡Ahí va! No veas. Me ha hecho mucha gracia, tío, porque me ha pegado una coz que no me la esperaba. No me había pasado nunca, te lo juro. Qué bueno. Vaya mal genio que tiene el caballo este, tío. Mira, 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 está rebrincado porque le estoy mirando ahí las cositas y. Joder, Claro, es que a nadie le gusta pero que tío, vengas ahí a. vaya pedazo de caballo. Serán de tiro, de estos caballos de Sí, tiro y estos son tal. de carros y tal. Es que estoy intentando analizarlo. Mira, ahora. Es un. Este es. Ah, no, no, el mío no. No sé por qué no me deja analizar este caballo, qué raro. A lo mejor no lo puede llevar, ¿no? No, Supongo no que es que lo serán lleves o caballos de no, pero tiro. tú analizas cualquier animal, incluso los animales que te encuentras en las granjas y demás. Mira. La gente se está partiendo por el chat ahora que nosotros vamos un poco más adelantados. Y no Mira, veas, yo ahora he visto la coz y. con los prismáticos, por ejemplo, también analiza los animales. No sé por qué este bicho no me deja analizarlo, es raro. También, yo qué sé, como estoy al principio del juego. Estoy analizando. No. Claro, no hemos visto todavía, que he visto que le has puesto un segundo la vista en primera persona. Sí. Ahí. Pues no sé ese caballo, tío. No me deja analizarlo. Es como un bujo o algo. Porque el resto de caballos que están por allí sí. Pero este tío que se ha metido aquí, que me ha pegado la coz en la cara. Ese lo Este mismo no me ha es dejado analizarlo. Porque quería un ver siete qué jinetes. raza era. De hecho, en el compendio hay un apartado de caballos. Porque hay muchos tipos de caballos. Los hay de carreras. Más fuertes como ese. Yo, de hecho, he jugado todo el juego con un caballo que era muy de trote, muy rápido, porque me apetecía para moverme con el mapa con más agilidad. Lo que pasa es que se cansaba también muy rápido, pero bueno, eso ya cada uno que vaya. Puedes tener hasta tres caballos, los puedes comprar, los puedes personalizar también, a ver si ahora ya que funciona todo, voy echando cosas. Puedes personalizarlos y de maneras bastante curiosas. Tengo bastante hambre. ¿Veis los medidores que aparecen encima del radar? El corazón de la izquierda del todo.
Esa es la salud. Y ese es también el hambre que tengo. Voy a... Es que no sé si le he dado... Espérate, a ver si cazo algún pájaro por aquí y me lo como. Y veis cómo se cocina todo el proceso. Cómo se caza, cómo se cocina. ¿Cómo ha ido el tema de la cocina? Porque se ha puesto un poco de moda, ¿no? El tema de Final Fantasy XV también, con Zelda. Sí, Zelda, sí, que era muy popular. Mm. No sé aquí si tienen buena variedad o al final es siempre zafarrancho de potaje de lo que sea. Está súper bien. De hecho, tienes que ir desbloqueando recetas. He cogido, la carne la puedes cocinar a palo seco, pero si le echas tomillo o alguna hierba, pues es más nutritiva y es mejor. Y puedes ir cocinando. Te lo puedes comer en el sitio lo que cocinas, te lo puedes guardar mitad y mitad. Mira, hay un rastro por allí de un animal. A ver si... ¿Qué estoy viendo? Estamos jugando en PlayStation 4 Pro, lo he puesto en el título del streaming, lo veis ahí, pero vamos, estamos jugando en PlayStation 4 Pro y todos los que no son muchos, pero bueno, los que os estáis quejando un poco de que estemos jugando solo en PlayStation 4 Pro, mañana vamos a jugar, las horas que haga falta también, es la versión de Xbox One X, ¿vale? Estaré yo, que tengo el juego, así que mañana no os preocupéis, que si queréis verlo en X y así hacer la comparativa, pues lo tendréis, ¿vale? No, no os Mira, preocupéis. Estoy viendo allá a lo lejos, tío, un ciervo. A ver si le engancho bien. Y me ha gustado algo. El tema Ahí de... Va. Sí, sí, le pego muy en su regazo. Ah, no, pero se ha levantado. Vamos para allá. Lo que pasa claro, es que cuando los hieres a los ciervos, echan a correr un ratillo, pero al final acaban cayendo los pobres. Mira, sí, ya está muerto ahí. Al final se van desangrando. Bueno, muerto no está muerto, que esto mola bastante también. Que eso mira, joder, estoy en el principio del juego, no tengo nada de resistencia, me canso súper rápido, como se nota de las primeras. Mira. Puedes... Es que no está muerto, ¿ves? Está mal herido. Está puedes pobre. Matarlo o malherirlo, ¿no? Claro, y luego claro, tienes mira, que está desollarlo el pobre sufriendo tú. Y ahora llego yo y machete la tripa. Pero. Madre mía, no tienes corazón. No, lo que te voy a explicar ahora. Porque de esto, joder, que seguramente que nos estén viendo y escuchando. Gente que con mucha sensibilidad por los animales. Yo también la tengo, por cierto. Me ha gustado mucho cómo retrata la naturaleza en el juego. Porque hay en juego, mira, aquí lo estoy despellejando. Hay momentos incluso desagradables, ya os lo digo. Cuando un animal está gimiendo en el suelo, cuando le quitas la piel, la carne. Es que a veces. Yo sufro, tío. Yo sufro, ¿eh? Sí. Pero me gusta, tío, que sea realista. Porque es sí, que sí, la... no, mola mil. Porque mola es así mil. La naturaleza, tío. Es que lo que no se puede tampoco frivolizar como los Assassin's Creed. Que, tío, ya. Que te cargas 200 osos, 400 ciervos. Y es como loot, matar animales. Es como, pa, da igual. Ya. Y aquí me gusta, wow. Los animales gritan, lloriquean cuando lo gimen, cuando lo vas a matar. Y, tío, es como me gusta que sea una representación de la naturaleza realista, ¿sabes? Porque, joder, te demuestra lo que significa matar a un animal. Uf, es sorprendente el detalle con el que despellejas a los animales, con el que le sacas la carne. A mí me ha molado un montón eso, la verdad. Sí, me he quedado flipado, ¿eh? La verdad es que, hombre, yo debo reconocer que esto ya hoy en día sería una barbaridad y mi abuela iría a la cárcel, pero yo he visto a mi abuela despellejar conejos delante de mí, claro. Pero lo ves y aún así, ojo, ¿eh? Me parece un detallazo. Yo creo que... Mira, la piel del ciervo, ¿eh? La echas ahí, a la parte de atrás del caballo. Y sí, ahora... la lleva en la mano, en el transporte sí, y todo. Sí, la llevas la mano como y, es... y luego la echas al caballo. Y ahora lo que voy a hacer va a ser montar un campamento. Para poder cocinar. Solo puedes. Ah, que joder. No me consideran que estoy en la naturaleza. ¿Dónde estoy? Es que me estaba acercando a. Estaba cerca de una estación de tren. Nos están diciendo por aquí que el Pac-Man da dislike a este vídeo. También que los veganos pues, van a sufrir. Y... Yo creo que el Pac-Man. A mí me gustaría saber su opinión. Porque seguramente piense. A lo mejor piensan parecido a mí. Que mejor una representación realista. Que no frivolizar. Con el hecho de que matar animales como sí. Si fuera a recoger monedas en el Super Mario, ¿sabes? Que en plan te enseñen cómo es realmente matar a un animal y que te sientas mal por ello incluso. Mira, sí, aquí está el menú de creación. Ah, mira, tengo un pescado, tengo venado sin sazonar. Y ves, si vas dando la derecha hacia la izquierda, sale las distintas recetas. Puedo hacer el venado con menta, con orégano, lo que pasa es que no tengo los ingredientes, con tomillo o sin sazonar. El pescado no tengo recetas, pues mira, no tengo los ingredientes para... Porque el tomillo me piden... Ah, sí, ¿sí puedo hacer esto? No, necesitas una parte... ¡Ah! Joder, macho, es que es... Vaya juego, tío. Es que todavía sigo descubriendo cosas. Es que no tengo la parrilla para cocinar todavía.
Ah, no lo has conseguido entonces Entonces, no por... la he conseguido todavía. Yo pensaba que la daba por hecho, porque se ve que la habré conseguido en algún momento el juego y no me di cuenta. Entonces, si no tienes la parrilla, no puedes cocinar platos complejos. Pero sí que puedes, Joder. pues, cocinar a palo seco, como vais a ver ahora. Coges el cuchillo, pinchas la carne. Un pincho de merluza Y ahí. ahí al fuego, tío. Y entonces, pero claro, no puedes echarle tomillo y ponerte a preparar un plato porque no tienes la parrilla, claro, es lógico. Sí, al final es lo que tú decías, ¿no? No te quieres desviar mucho por enseñar, pero es que eso precisamente es Red Dead. Es un Claro. poco que vas por un sitio, de repente vas a cazar, te pones a cocinar, te vas a no sé qué, Ahora y digo, claro, ahora me he es dado la cuenta leche. que no tengo la parrilla, pues ahora quiero la Claro. parrilla. Yo qué sé, te vas ahí montando tus películas, ¿sabes? Me he comido la carne y nada, pues ya. Una cosa que averiguo, que necesitas la parrilla para. De hecho, vas consiguiendo objetos. Yo, por ejemplo, esto también me gusta mucho, es otro detalle muy bueno. Tú, cuando terminas de hacer tus cosas en un campamento, los campamentos sirven para dormir, para cocinar, para crear objetos, para crear munición, para crear pócimas incluso. Bueno, pócimas, medicamentos, lo que sea. Sí, medicinas. Me gusta que hay una opción que es desmontar el campamento. O sea, quitarlo Apa de ahí apagar, directamente y apagar el llevártelo. fuego, apa pero no, o sea, no es necesario realmente, pero me gusta como que para más realismo, tú sí desmontar, si te fueras de un campamento no dejarías ahí el fuego, te molestarías en apagarlo, pues eso no es una opción que te da el juego, me parece súper curioso. También estarán contentos las asociaciones de antiincendio, que Los bomberos. va a concienciar Red Dead a que cuando haces un fuego después hay que apagarlo. Está bastante guapo ese detallito. Sí, la gente está. Al final, mucha gente comentaba un poco por aquí, que lo voy leyendo todos los comentarios, del tema, no, es un Far Cry del oeste, no sé qué, y es como, es que No, no, precisamente no. son, claro, son todos estos detalles y todos los que Jorge no nos ha contado de todo el juego o de lo que vayamos viendo, Y que los que muchos que hacen ni, que sea otra cosa, y claro. muchos que ni me habré enterado, como te he dicho. Que mira Claro, que me claro. acabo de enterar de una cosa ahora mismo. Por ejemplo, sí que me enteré, me di cuenta que yo en el campamento a veces por la mañana tomaba café. Y veía que se puede comprar café en las tiendas, ¿no? Y dije, joder, porque yo quiero hacerme mi café por ahí también. Y Pero necesitas mañanas. tener una cafetera, tío. Es uno de los Hostia, qué objetos del bueno. inventario. Cuando tienes la cafetera, ya te puedes hacer café por ahí en las hogueras. Joder, pero es que yo me voy a dormir por ahí, ya te digo que cada Claro. mañana, aunque no haga Te vas a falta, me hago un levantar, te vas a cafetito, hacer tu ya café. ves. Y no hace. Y Eso lo que es. te decía antes, que no hace falta nada de eso. Pero es que el juego te apetece jugar de una manera realista. Como si estuvieras tú por ahí en el campo, pues me voy a hacer mi café, pues ahora voy a comer. Se está haciendo de noche. Voy a acampar porque no voy a ir por ahí. Es como que eso, que el juego al final es tan realista. Que te acabas comportando de una manera coherente y mola un montón eso. Y eso es el rol en estado puro, por cierto. Que Sí. los videojuegos le llamamos RPG a cualquier cosa que lleve estadísticas y numeritos. Y el rol puro no es necesariamente eso. Es el hecho de meterte la piel de otro personaje y comportarte como tal. Y este juego consigue que te comportes más como en un juego de rol que en otro juego de rol con 50.000 estadísticas, numeritos, loot y armas y todo esto. O sea, al final, el rol puro es eso, es comportarte de una manera en el universo que te están metiendo. Y eso lo consigue súper bien, Red Dead. Sí, es lo que tú comentabas antes al final de GTA V, que a mí me pasaba, no jugaba igual con un personaje que con otro. Y al final aquí tienes un personaje único y consigue eso, que tú mismo en el mundo, sin que él te esté dando esas reglas o esas, te obligue a hacer ciertas cosas, lo vayas a hacer. Y yo creo que eso es lo mejor que tiene el juego de Rockstar y lo difícil que es, que al final el jugador diga, no, no, es que me quiero parar aquí y quiero hacer esto y no tipo Assassin's Creed, como tú dices también. Que es como, venga, pues vamos a esto, voy a esto, termino tal, y no tiene ningún tipo de arraigo con el personaje, claro. Imagino que una vez que tienes esa vida y te tomas tus cafetillos por la mañana, tío, pues Claro. cualquier cosa que te pase en el juego, pues uf, debes flipar en colores, Las claro. conversaciones en el campamento son totalmente opcionales. Por la noche cuando llegas, pues la gente está ahí, pues alrededor de la hoguera, tomándose algo, cantando, contando historias. Tú puedes llegar y pasar y irte a dormir. Pero a mí me apetecía pasar tiempo con los compañeros, escuchar sus historias, porque están los personajes muy bien construidos, son muy interesantes. Y es eso, es una pasada lo bien construido que está todo el mundo del juego. A ver ahora Sí, qué. nada. La gente va comentando un poco eso también por ahí. El tema de todo lo que es la capacidad del juego para estar dentro, para sentirte dentro, lo que van a ir haciendo y diciéndonos vosotros también en los comentarios, igual que Jorge está jugando una partida de póker.
¿Qué os va a apetecer hacer? Ya te digo que los cafetillos por la mañana va a ser una regla de ir al baño por la mañana, que no sé, el personaje no puede ir al baño, pero vamos, si no, ir al baño y Bueno, yo no sé si cafetazo. eres muy de póker, tú. Yo sí, yo sí. Tú sí, pues. Bueno, es que lo pasa que vas con un Es que poquito de voy con retardo. mucho retraso, sí, si no te lo Claro, si no me diría, pero vamos. aconsejaba si pasar o no pasar, si ir. Claro, porque. Claro, me hace gracia que como es la economía es tan antigua, al final las apuestas son muy bajas, claro, en comparación con Claro, la son muy actual bajas dólar. aquí. Claro. Pero luego cuando vas a Ah, la que luego hay más. ciudad. Sí. Luego vas a la ciudad y puedes participar en timbas súper lujosas con un montón de pasta, que son las que molan, porque aquí es que son céntimos. Esto que estoy viendo no son dólares, ¿eh? Estos son céntimos de dólar. O sea, es una castaña. Claro. Sí, está guay. Pues venga, yo subo. Mira, nos pregunta por ahí Mal of Gamers, que no te lo he preguntado todavía, que qué tal la banda sonora. A mí la del 1 me Buah. dejó alucinado, pero esta no sé cómo será. La banda sonora, lo digo en el análisis. Te lo juro que no exagero, ¿eh? De las mejores de la historia de los videojuegos. Es una auténtica maravilla. O sea, es nivel película del oeste buena, pero estamos hablando, claro, que una película del oeste Sí, son horas y horas aquí, claro. dura 2 horas. Aquí estamos hablando de que hay como 200 temas musicales. Cada misión tiene su propio tema y ahí hay más de 100 misiones. No sé, tío, es una mar... Yo he flipado con la banda sonora. Y de un montón de palos, por las escenas de acción, las eleva un montón porque es una música. ¿Te acuerdas? ¿A ti te gustó Max Payne 3? Sí, mucho. Pues es muy el estilo de la música, a veces recuerda a Max Payne 3, tío, que como que te vienes Sí, arribísima. sí, sí. Yo siempre digo que la escena de la discoteca de Max Payne 3 es de las más, o Sí, sea, de sí, las sí, que más sí. arriba me he venido yo en mi vida. Te lo digo en serio, con la música, no estaba muy bien hecha. Pues hay en este juego muchas situaciones como la escena de la discoteca de Max Payne 3, en cuanto a épica, de que te vienes arribísima, además por el contexto argumental, porque lo que estás pasando es muy importante, y te ponen una música súper épica y los graficazos, y te vienes arribísima. Lo que estoy enseñando, esto es lo más mundano, vamos, del juego. Mira, me han salido buenas cartas ahora. Pero es que, macho, es que Sí. después de haber jugado, te lo juro, he jugado partidas con cientos de dólares, estar aquí con los céntimos estos, es Estás aquí como... desplumando a los paisanos, tío, Claro, que tienen tío. ahí más A los que han tus bajado alfaparrillas. al bar de debajo de casa ahí a echar la partida después de comer. A echarte sol y sombra allí y a desplumar a los Con la paisanos. copa de anís o el pacharán. ¿Fuma el personaje o puedes fumar el personaje o Ah, sí, no te deja? esa es otra. Es que pienso fumar como un carretero y Esa es puros, ahí, otra. Y puros, buenos puros. puros, ¿eh? Sí. ¿En serio? Claro, Joder, claro. pues por la mañana es purito Pero además que no es. y un café. Y vale. Es que no sé si. Creo que no llevo tabaco ahora. Bueno, es que tengo. Bueno, voy a tope con las cartas que llevo. Voy a ver, se va a rajar. Estoy subiendo a muerte, ¿eh? La apuesta. Bueno, esto es muy lento. Yo no Uy, he visto las cartas, mira. pero Me estoy jugátelas. viendo loquísimo. Un dólar y con cuatro he subido, ¿eh? Porque llevaba ahí. Nada, Bueno, todo, no todo. He has hecho puesto todo. nada. Claro, es que no tengo más. He puesto All todo. in, all Todo. in. Y se ha cagado el otro, claro. Está muy bien hecha. La inteligencia artificial en el primero del póker estaba muy, muy bien hecha, la verdad. Yo, de hecho, yo te lo juro que creo que aprendí a jugar al póker con el Red Dead el primero. O al Blackjack. No sé, aquí están los dos. Puedes jugar póker y puedes jugar al Blackjack. Y creo que aprendí a jugar gracias al primer Red Dead. De hecho, también Pues tengo que decir, Alfonso, que a mí me encanta el western, las películas. Pero yo tengo que admitir que me empezaron a gustar a partir del primer Red Dead Redemption, ¿eh? A mí no me gustaba tanto el western. Estamos hablando de 2010 y de 2010 hasta ahora me he visto 50.000 películas. O sea, fue un juego, yo creo, que a mucha gente le metió el gusanillo por este género. sí, es que aunque no seas muy muy fan del western, o sea, yo he visto los clásicos y me gusta y los espagueti también, pero es eso, o sea, al final son juegos tan buenos que te pueden descubrir un mundo como en tu caso, o aunque no sea tu ambientación favorita, yo sabes que yo soy más de ciencia ficción y tal, pero claro, es que te sientes ahí y es inevitable que te atraiga a ese mundo, es una pasada. Y supongo que, bueno, la gente nos pide que, no sé si habrá salido ya, yo creo que sí, porque te veo que está saliendo ya de la partida. Dice que vayas a explorar por ahí, que te metas en algún jaleo, quieren sangre. Pero es lo que te decía, que al final te metes en ese mundo y te atrae tanto, que supongo que también tendrán referencias cinematográficas. No sé si tampoco hace falta entrar Pues en... ahora te explico eso, pero está muy bien. ¿Por qué no? Porque, mira, a ver, tengo aquí un purito. Mira, este es el inventario, el zurrón. Tengo brandy, tengo ron, bourbon, de todo un poquito. Si veis abajo del nombre del objeto, te aparecen unos simbolitos que son el de vida,
el de resistencia, que es el que se agota cuando vas corriendo, y el de Death Eye, que es el ojo este con la crucecita, que esto es lo que nos permite ralentizar el tiempo, disparar a cámara lenta. Además, se va mejorando a lo largo del juego, consigues cada vez como movimientos mejores con el Death Eye. Llega uno de los últimos, ves los puntos clave de los enemigos, el corazón y demás, y puedes dispararles ahí justo. Eso mola mucho. Sí, mola mucho. Entonces, cada objeto pues te rellena uno de esos medidores. Hay objetos, el chocolate, por ejemplo. Además, todo tiene una lógica, más o menos. El chocolate te rellena la energía y un poquito el Death Eye. Porque el Death Eye te lo rellenan alimentos o bebidas que no son nutritivas, pero que son satisfactorias, ¿sabes? Es como que el Death Eye está relacionado con la mente. Y entonces son objetos que eso, que te causa bienestar. Te ves un brandy, tío, y se te pone el Death Eye a tope. Y una de las cosas que mejora el Death Eye, pues son los puritos. Tengo aquí, tengo un montón de tabaco y tengo un puro. El puro llena más que el cigarrillo. Bueno, voy a gastar un puro, sí. No me hace falta, pero para que lo veas, Alfonso. Voy a salir. La gente quiere que fume. Le están pidiendo purito. Purito aquí, a tope. Lo que pasa que eso no me gusta, no se recrea, tío. Le pego una calada y lo tiro. Ah, no se queda un rato. Joder. No. Te iba a decir, digo, molaría que se fuera, porque la gente nos está diciendo que nos vayamos a pescar. Molaría, tío, un cigarrito ahí y pescando, joder. Es que esas cosas son las que te dan la vida al final. Voy a pescar. A ver, espérate, que están aquí al cura. Le están caneando. El cura borracho este. Nada, nos piden. Yo estuve diciendo para. Bueno, es que es difícil. Joder, vaya purazo, ¿eh? Ahora estoy viendo el puro ahora y no veas. Joder, le sobra el dinero, ¿eh? Un puro así lo tiras. No, bueno, esto lo roba. Sí, bueno, eso sí. Lo pasa que como lo roba todo, le da un poco igual, ¿sabes? Nada, dice que quieren agua. Quieren que vayas a pescar, que te tires un poquito a nadar a ver cómo se ve. Y vemos que. Mira. Esto es otra. Cuando te ven cometer un crimen, la peña que está alrededor, pues claro, va a avisar a las autoridades. Si echas a correr y los enganchas, pues evitas que denuncien. Todo el tema de búsqueda de los delitos, de los guardias que vienen a buscarte, está genial. Ahora lo... Mira, detener un testigo. Les estoy diciendo, que como me denuncies... Extorsión ahí, macho. Claro. Y de hecho ahora de propina, por haberte puesto pipa, te voy a atracar. Pensándolo mejor, dame todo tu dinero. Por flipado. Venga, dame la pasta. Ahora vas y vuelves, majo. Y da la gracia, sí, de que no te mato. Ahora. Nos piden por ahí también que pruebes luego. Bueno, luego cuando entremos un poco más en acción, que supongo que haremos alguna misioncilla en algún banco o lo que sea, que ponga la vista en primera persona, que la gente quiere verlo. No sé si la has utilizado mucho o no durante el juego. No, casi nada. Voy a jugar un rato en primera persona porque no es que no me gusta. Me gusta mucho ver el personaje, sus animaciones. Además, es un juego en el que en los combates las coberturas son muy importantes, como ocurría en Max Payne 3. Entonces, claro, las coberturas en primera persona, pues no, esto no... Sí, se pierde ahí. Se pierde, no funciona bien. Así que no... A mí no me gusta la primera persona. En algún momento está curioso, por ejemplo, para explorar las casas. Es que no sé ni por dónde puedes saltar con la vista en primera persona. Las casas que tienen mucho detalle, muchos objetos y muchos armarios y muchos cajones, pues a lo mejor en primera persona sí que es interesante, ¿no? Ponerte a explorar de esta manera. Ves todo así en mucho detalle. Pero para mí, para sí, los tiroteos bueno. Y tal, a mí no, la verdad es que no me ha gustado. Pero bueno, que está bien que esté la opción, cada uno que juegue como quiera y ya está. Dicen que no te desvíes y que bajes a pescar, que te está... No, es que está, es que tengo que cerrar esto, creo. Porque estoy aquí con... Mira, es que me canso con nada. Sí, la verdad es que la vista en primera persona, así para explorar, yo lo estoy viendo ahora y a mí me gusta menos también. Yo supongo que a lo mejor para los tiroteos sí que puede molar por el tema de la precisión y tal. Sí, pero, y es un buen añadido, pero bueno, a mí no me llama tanto. Y luego cuando hay una cinemática te quitan de la vista en primera persona y te lo ponen en tercera, no sé, a mí me gusta más todo en tercera y ya está. Sí, yo estoy contigo. Nos dicen por aquí que esto en realidad virtual la verdad es que molaría bastante y la verdad es que sí. Decían que te tiraras del puente al agua, o sea, que saltaras desde el puente al río. Es que cubre muy poco, mira, fíjate aquí a la derecha, luego yo no sé si jugarme, ¿eh? Pero bueno, yo por el público voy a hacer lo que digan. Pues nada, haz un salto de fe. Voy a hacer un salto de fe al agua y voy a saltarme a la cinemática, si no se spoileo cosas. Nada, nos dicen por aquí eso, que en realidad virtual molaría 1000 el juego, pues sí, la verdad es que estaría guapísimo. Pero... Ah, bueno, espérate, pero bueno. Que se me ha quedado muñeco ahí el reverendo, tío. Vas a tener que sacar de ahí. Sí, no sé dónde... Es un borracho el tío este.
La gente nos pide que vayas a New Austin o a Nuevo Paraíso. No sé, alguna ciudad. Supongo que querrán ver alguna ciudad, luego vamos a Ya, pero es alguna. polémico porque Bueno, hay no a digan gente que nada. a Si lo no se puede decir, no se puede decir. No, me refiero que porque hay a gente que quizás quiera ver ciertas ciudades o ciertas zonas y otra gente que le parezca spoiler. Vale, pues no vayas. Claro, ¿sabes? Yo aquí Porque marco el. claro, Yo soy habrá el gente que juez aquí. prefiera, claro, que prefiera descubrirlo. Entonces yo estoy siendo cauto y estoy enseñando cosas para no estropearos un poquito la sorpresa. Luego ya podemos hacer más directos a lo largo de los próximos días. Sí. Con la gente con el juego. Pero ahora que no tiene el juego la gente, pues es un poco andar estropeando. Sí. Ahora Nos. voy a dejar a este señor ahí que la duerma. Y me voy a. Y voy a pescar un poco para que veáis cómo va el minijuego de pesca, que está bastante chulo. No le he podido dedicar muchas horas en el análisis. Pero mola porque hay peces legendarios. Tiene su aquel, ¿eh? O sea, le puedes echar horas. Hay distintos tipos de cebos. Tiene su. Yo, de hecho, ahora que ya jugaré sin prisas, a partir de ahora, sin presión, a mi rollo, me voy a dedicar a pescar, me voy a dedicar a cazar, todo lo que no he hecho con tranquilidad durante el análisis. Que lo de los animales legendarios mola bastante. Y también quiero ver los peces legendarios, no sé cómo serán, si tendrán tres ojos o lo que sea, pero mira, voy a obtenerlo. De los Simpson. Nada, la gente está de acuerdo con nuestra decisión de no ir a esa ciudad. El primero Saúl, que ha dicho que la gente quiere jugarlo. Ya sabéis que hoy, o sea, yo voy aquí a marcar el límite de spoiler y Jorge sabe que lo tengo bastante bajo. Sí. Así que nada, no os preocupéis. Es más que nada porque conozcáis un poco lo que es Red Dead, que al final llevamos tantos meses hablando de él, especulando, viendo una cosa, otra, cualquier mínimo detalle. Que eso, preferíamos enseñaros un poco lo que es todo el mundo, ver cómo, pues eso, cómo interactuamos, como detalles que incluso Jorge está descubriendo. Vaya, usted está pegado el caballo, tío. Sí, tío, es Lo he visto que ahora. hay que ir con mucho cuidado. Las Uy. físicas no es como en otros juegos que vas con el caballo automáticamente esquiva los árboles o las Sí. piedras. Aquí tienes que tener cuidado. De hecho, por ejemplo, una piedra de un tamaño medio decente, mira, por ejemplo, esa que ahí, que está ahí a la derecha, como vayas a mucha velocidad, te pegas contra la piedra, sales volando del caballo, el caballo por ahí por los aires, y así, de esa manera tan tonta, me maté yo Cargas tu caballo. maté yo un caballo. O sea que Veo tener cuidado. que hay un resentimiento ahí, ¿eh? O sea, veo que ese caballo en tu corazoncito se ha quedado esa Sí, tío, muerte, era muy bonito. Lo tuve que matar con mis propias manos. Que, joder, eso es Ya. traumático. Fue un poco, me recordó la película esta del caballo que se mete en el petróleo. ¿Cómo vas? Sí, ¿cómo se llamaba la de Pozos de No, Ambición? ¿Puede ser? ¿O una de esas? ¿O no, no? no. Es muy mítica. Es una peli de los 80. Que muere un caballo Ah, y no que me hay como una acuerdo. leyenda urbana. Que el caballo murió de verdad rodando la escena. Y siempre me acuerdo de eso. Pues nada, está creando traumas ahí. Claro, le estoy llevando a su tienda para que duerma la mona. Aquí. Sí, nada, nos dicen que ahora va, ahora iremos a pescar. Vamos a dejar Sí, al es pobre que reverendo. además justo cerca del campamento hay una zona de pesca. Bueno, espérate que pueda pescar porque creo que no tengo todavía la caña porque no he hecho la misión en la que te dan la caña. Porque como he dicho, estoy como muy, muy, muy al principio del juego y no he desbloqueado ciertos objetos y ciertas cosas. Entonces creo que no tengo la caña de pescar todavía. Nada, bueno, bajamos al río y nada, es un poco, quiero ver yo cómo nada el personaje y. Tengo los prismáticos, la cámara de fotos, pero no tengo. No, no tengo la caña todavía. Nos dicen que es la historia interminable, la película del caballo, ¿puede ser? Sí, No. puede ser, creo que ¿Sí? sí, creo que sí. ¿En serio? Será de niños, tío, ahí matando un caballo. Mira, lo que os comentaba de los objetivos, ¿vale? Cada misión tiene varios objetivos. En la que acabo de hacer, uno de ellos era ganar dos manos de póker. Lo he conseguido, de casualidad, porque no lo sabía. Y el otro objetivo era llevar al reverendo al campamento en menos de 2 minutos. Y no, eso no lo he conseguido. Pero bueno, hay de todo tipo. Hay de precisión de disparos, de no usar objetos curativos, bueno, de todo. Entonces, dependiendo de los objetivos que hagas, pues te pasa las misiones en bronce, en plata y en oro. Y esto, bueno, es un componente rejugable claramente pensado para los jugadores más hardcore. Lo que yo estaba diciendo antes, que el juego es muy fácil, pues ahí tienes ese componente para el que quiera complicarse la vida, pues se pone ahí a intentar sacarse los objetivos. La verdad es que está. No le falta contenido, eso seguro. Vamos a tener horas ahí. Y mola mucho todo eso a nivel de la cantidad de cosas que te puede dedicar a hacer. La gente dice que te des un baño, que eres un guarro y que te afeites. Pero bueno, yo creo que eso lo dejaría para más adelante. Sí, Porque mola las pintas que llevas. voy a hacer una misión que es de las muy primeras que tengo que ir al pueblo y todo eso. Y bueno, no está mal. Es que claro, ese es el problema, que me ha querido enseñar la pesca y no puedo porque no tengo la caña, ¿sabes? Ya. Nada, la gente nos pide el mapa, lo hemos enseñado antes, pero bueno, luego no sé si Sí, habrá lo salido ya, enseño a pero lo veces. Lo que pasa es que no enseñamos. vais a ver nada porque como Claro, está esto todo es el cerrado ahí. principio del juego,
Mira, ya te ponen objetivos lejanos porque esto es una serie de misiones de caza recompensas que hay. Esta de aquí también bastante lejos. Vale, sí, esta sé cuál es. Y es eso, no vais a ver el mapa, lo vais a ver oscurecido. Sí, por eso, bueno, para que veáis un poco el tamaño, pero nos podéis hacer una idea. Saúl dice que no nos afeitemos. Bueno, queremos dar las gracias a todos los que estáis aquí y que habéis soportado los pequeños problemas técnicos, pero no, somos un montón, 2.200 personas aquí con Red Dead, y es que había muchas ganas de verlo, la verdad. Y eso, al principio el juego sale mañana, los que estáis preguntando, o sea que no os preocupéis, que esto no le queda nada. Y eso, quieren ver armas, quieren ver algún tiroteo, a ver cómo funciona también el sistema de Death Eye, que no hemos visto mucho. Y sobre todo eso, que te metas al agua y que pesques. No mucho, porque la gente dice que pescar es aburrido, pero bueno, por lo No menos sé si, que. se puede pescar con las manos, creo que no, ¿eh? No, ya me parecería mucho eso. Es demasiada habilidad, eso ya requiere ahí de unas skills que no lo veo yo. Vamos Nada. para el pueblo y voy a enseñaros alguna cosita más. Voy a enseñaros cómo son los baños, cómo es el afeitado y los peinados y demás. Sí, hay que ver el tema de la ropa también. No sé cómo habrá visto tú sin entrar en. Supongo que tendrán también algún desafío de ropas, como tenía en el 1, de atuendos. Hay atuendos especiales que se construyen con materiales al cazar a los animales legendarios. Está ahí todo relacionado. Y puedes hacer atuendos especiales y bueno, y luego como pues hay un montón de ropa más o menos normal, también de base que tienes, que vas consiguiendo. Luego por motivos argumentales, pues vas consiguiendo también distintos tipos de ropa. Yo de hecho molo porque cuando llegué a la primera ciudad, tío, llegué con unas pintas de campo, ¿sabes? Súper sucio, ahí hecho fatal Un zorro, y la sí. gente iba súper bien vestida, tío, y dije, madre mía, vaya pintas tengo. Y lo primero que hice fue ir a comprarme ropa, a darme un baño, tío, a asearme un poco porque era un cante. Iba por ahí por las calles y digo, vaya, qué vergüenza. Ya, hay que dar un poco de imagen. Cuando vienes del agro a la gran ciudad, pues al final, claro, te sientes ahí un poco fuera de sitio. Y nada, nos dicen por ahí que. Sí, creo que va a hacer Jorge una misión ahora, no muy importante, para que veáis un Sí, poco el es sistema de una cómo chorradilla. funciona. Es que son misiones de tutoriales ahora, básicamente. Te están enseñando, por ejemplo, la que he hecho antes. Era básicamente para enseñarte que si te ve un testigo, pues puedes cazarle antes de que denuncie. Luego otra, o sea, es eso, es que es el principio del juego y te están explicando un poquito las cosas básicas. De hecho, llevas 8 horas jugadas y todavía te están explicando un montón de movidas. Pues es un juego muy complejo, que puedes hacer muchas cosas. Nos pregunta por ahí Zoek, de manera demasiado insistente, con una suficiente, pero lo comparaban antes también con el tema de The Witcher 3, de lo bien hechas que estaban las misiones secundarias, y sin entrar en el spoiler, no sé cómo las has visto tú, si están bien integradas, si tienen un desarrollo largo, interesante o no. Sí, está muy bien. Ya, para mí ya estaba muy bien en GTA V. O sea, que de hecho en calidad llega un momento que no diferencia demasiado bien cuáles son las misiones principales y las secundarias, porque están todas igual de cuidadas, tienen todas sus cinemáticas, sus eventos espectaculares. Así que está muy bien. Lo que ya pasa, que ya os digo, que es que la historia principal es que son más de 100 misiones. O sea que ya solo con eso vais servidos, ¿eh? Y luego las Ya. secundarias, hay pues de diferentes tipos, más o menos importantes, misiones de caza recompensas, puedes coger carteles en las comisarías y dedicarte a cazar gente. Pero esa gente no es que llegues y a los coges y ya está, no, no, tienen sus historias, sus persecuciones, sus diálogos, no sé, hay una burrada de contenidos y eso, tengo la sensación de que he visto muy, muy pocas cosas, porque hay coleccionables, como te comentaba, que ni siquiera he descubierto todavía. Nada, saludamos a Mitty Farminguero que nos pedía por ahí. Y algunos ya están diciendo que van a ser los más hijos de pi de todo el. Ah, sí, bueno, eso de todo el también, el oeste. sistema de honor también lo tengo que explicar. Que Sí. hay un sistema de honor, dependiendo de cómo te vas comportando, pues va hacia la derecha, hacia ser bueno, o hacia la izquierda, ser un villano. Y nada, pues dependiendo de lo bueno o lo malo que seas, pues el mundo también se comporta de una manera o de otra respecto hacia ti, es bastante interesante. Eso está guay. ¿Tú has sido muy cabrón o no? No, yo buenazo como siempre en los juegos. Lo subí hasta arriba y de hecho te dan un trofeo cuando alcanzas el extremo. Pero ahora ya en mi partida sí que voy a empezar a hacer el cabra un poco. Voy a empezar a atracar, porque puedes atracar tiendas, puedes atracar gente. O sea, yo, por ejemplo, esta tienda aquí ahora mismo, yo si quiero cojo y atraco a este tío. O sea que. Ya. Pero has dicho una cosa interesante y es ahora con mi partida, o sea que para que veáis que la paliza que lleva Jorge encima,
Todavía está descubriendo algunas cosas y encima le quedan ganas al No, tío no, yo tengo un de. montón de ganas de seguir jugando, tío. Pero muchas ganas de seguir jugando, ¿eh? Porque es eso, es que además he visto todo lo que hay y lo que me he dejado y lo que no me ha dado tiempo a ver y digo, tengo unas ganas. Sí, al final lo juegas más tranquilo, vas viendo, vas haciendo tus cosas, pero bueno, que es llamativo. Os aseguro que cuando se analiza un juego de estas características, cuando acabas te quedan pocas ganas de seguir jugando. Pero fíjate, o sea, lo bien hecho que tiene que estar para que quiera seguir jugando. Nada, nos dice que quieren muerte, muerte, muerte y disparos. Quieren ver el Dead Eye ya. Quieren probar a ver cómo funciona. También lo que comentabas antes del tema de las zonas de mayor daño y tal. Sí, al menos voy a hacer una misión de tiroteos para que si no la gente no va a ver aquí acción prácticamente. Sí, nos dicen que eres un buenazo, pero que si eso de irte por ahí de picos pardos, de picorcito, que si se puede también. La gente lo pregunta. Ahora lo vais a ver. Bueno, ahora lo ves, Alfonso, y cada uno que interprete lo que ocurra ahí. Yo no tengo claro lo que ocurre. Sí, algo me comentaste, ¿no? Que no Sí. se sabe muy bien cómo acaba la historia. Bueno, al final lo mejor, lo dejas a la imaginación de cada uno y ya está. Que a la mañana siguiente cuando bajes al bar y pidas una zarzaparrilla, pues ya cuentas tú lo que quieras ahí de lo que pasó o lo que no pasó. Nos pregunta Carlos Beltrán, perdona, que cuánto dura la campaña. Pues bueno, Jorge más o menos ha dicho que fácilmente nos podemos ir a 50 horas de campaña principal, que con secundarias y completando algunas cosas nos podríamos ir a 100 y luego ya pues el infinito, la separación con tu pareja y Yo dejar el veo trabajo, una que. partida en la que te quieras pasar el juego, quieras hacer un secundarias, quieras explorar un poquito, cazar, como y tomártelo con calma. Uf, es que veo que las 60 horas mínimo no te las quita nadie. Y a lo mejor me quedo corto, me cuesta poderlo calcular. Dice, si mantienes pulsado el botón de enfundar, hace una animación que mola un montón. No, a ver, espera. Sí, os lo voy a enseñar. No es. Espérate, que tengo que seguir a este tío ahora. No es pulsando, creo que es dándole dos veces. Ahora lo digo. Pero sí mola mucho, porque es. Yo creo que la que voy a hacer mucho es la de disparar al aire. Para poner a cada uno en su sitio, en plan, saca la pistola Sí. o el rifle y bimba. Me ha costado. Hasta que me dice que es un poco complejo. Los controles es que, claro, puedes hacer tantas cosas al final que. A ver, mira, a este hombre le voy a echar el. Este no sé por qué corre, si este no es el que tengo que buscar. Tú sigues a cualquiera que No, corra, claro, le estaba sigues. corriendo y digo, pero si no es ese el que estoy siguiendo. ¿Qué hace? Ahí va, que se ha caído. Nada, nos dice por aquí Venga, vamos Iskandar. a. ¿Qué hace? ¿Qué Dime. hacemos? ¿Le salvo a este o no le salvo? Pregunta ahí rápido al público. Mira, ¿le salva o no le salva? ¿Qué queréis que haga? Bueno, puedes esperar ahí mientras la gente lo va a ver. Pero vamos, yo soy buena gente y lo mataría, lógicamente. Tú lo matarías. Pero bueno, que conteste la gente, a ver qué Que dice. conteste que se dé prisa porque a lo mejor se cae el señor. Claro que está ahí. Lo mejor Nada, se nos cae. preguntan por aquí ¿Qué dicen? que cómo. No, Que todavía no se contestan. A cae ver el si señor, por llega. favor, que conteste la gente. Que no se va a caer, hombre, Ay, 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 que seguro. sí, que sí, que sí, que se cae, que se cae. Se va a ¿En caer ya. serio? Claro. Ay, No. ay, se ha caído. La gente estaba diciendo que no, macho, Que pero. no, pues se ha matado. He perdido, ¿no? Nada. ¿Ves? Pero, bueno, no pasa nada, tampoco. Bueno, pero ya hemos visto cómo le Mira, mira salvaba, porque era. cómo caga el caballo, tío. Está Ahora lo verás, ahora lo guapísimo, verás. lo que decía, la gente decía que sí, que no. Bueno, ha habido división de opiniones. Al final, la Ante la naturaleza ha elegido. duda. Mata. Ante la duda hay que matar siempre. El hombre se ha caído solo. Ha Pero bueno, sido la se veía vida en el. la. Claro, la naturaleza la ha puesto en su sitio, La ha eso es puesto en así. su sitio, Darwin, tío. Pero bueno, en el tráiler vimos cómo se salvaba. ¿Tú te acuerdas de uno de los trailers? ¿Cómo salía el tipo ahí? Yo es que me lo sé de memoria porque tuve que hacer el Sí, vídeo y a me lo sé ver, de yo en mi memoria. partida le salvé también. Claro. O sea que. Vamos a. Mira, voy a enseñar. Lo de los caballos. Ah, no está abierto el establo este. Qué raro. Bueno, me voy a pegar un duchazo para que veáis lo que os comentaba. La gente Mira, aquí hay otro león.
que de un afeitado, y otros dicen que así está mejor. Saúl, entre ellos, dice que así mola más. Pero bueno, los puntos de guardado no sé cómo lo habrán organizado aquí. Son los campamentos, las casas, ¿no? Supongo. Sí, pero hay guarda automático, o sea que cada vez que pasa algo Sin así más o problema, menos ¿no? importante, te guarda automático, no es algo de lo que preocuparse de los guardados. A mí tampoco, yo no creo que me gusta lo de que tengas que comer, que tengas que dormir, que tengas que lavar, pero a mí lo de tener que estar guardando para mí no aporta nada a estas alturas de la película, o sea que a mí Ya, me parece bien sí. así. Es... Puedo perder el tiempo o liarte alguna y... Nos pregunta por aquí Skandar Alvitar, que nos hemos quedado medias antes, que dice que, bueno, para él The Witcher 3 es considerado uno de los mejores juegos de la generación y que si tú crees que lo supera, son juegos distintos en cierta medida, pero yo no te preguntaría casi ni si lo supera, sino si está a la altura, que queda claro, pero no sé, en Es esa que comparativa, ¿tú cómo lo son juegos ves? muy distintos, tío. O sea, no, que no sabe mal compararlos porque no me parecen lo Ya. mismo para nada. Pero bueno. Bueno, dos juegazos, cada uno en su estilo, así que Mira, ves, cuando te a pegas, disfrutarlo. estás aquí y te das el baño, pues llaman a la puerta y una muchacha te dice que si te das el baño de lujo. Y en un principio, pues bueno, te frota las piernas, te frota los brazos, pero yo no, no creo, no sé, creo que no pasa nada más aquí, ¿eh? Eso ya cada uno. Ya. Hombre, yo te digo que si a mí me frotan las piernas y los brazos, aquello Bueno, tiene que acabar de alguna manera, pero pero claro, este es un de hombre hecho, respetuoso. me gusta mucho que puedes hablar con la señora o no. Y puedes decir, mira, que quiero bañarme tranquilamente, no me comas la cabeza, No ¿sabes? vengas aquí. No me hables y no hablas. Lo que sí que he reflexionado yo, que bueno, el salvaje oeste era muy duro, no sé qué, pero tenía una bañera guapísima. Yo no tengo esta Ya ves. bañera, vamos, ni en casa ni en los hoteles. Vaya pedazo de No, bañera, no, tío. no. Yo la de mi casa entro con las rodillas ahí encogido, no. Además, para poner la No hay botellita, manera. a poner la botellita con el vaso. O Hay sea. cosas, Jorge, en las que hemos ido para atrás, ya te lo digo. Hay cosas que Sí, hemos a mí perdido. me parece que. Joder, las bañeras estas están genial. Esto hoy en día tendrías eso así puesto para ponerte la cervecita y la cena y enfrente una tele, tío. Y te ves una peli ahí en la bañera de algún rey, con su Sí, te respaldo y pones todo, ¿eh? ahí el iPad ahí, te pones a ver vídeos Sí, y sí. tranquilamente. Pues sí, unas bañeras muy chulas. La verdad es que está bueno. Dice que la mujer se parece a Carmen Sevilla, pero de joven. Y por 50 céntimos encima te enjabonan, tío, que ya es como, buah, guapísimo. Lo máximo ya. Lo máximo. Y ahora. Nos dicen que si hay varios peinados también. Ah, sí, O... hay un montón de peinados. Y molan muchísimo. De hecho, hay distintos tipos. Mira, mola cuando se despide la señora, te da un besito en la frente, tío, como me parece muy, muy bonito, y se va. Y pues sí, hay muchos peinados. De hecho, los mismos peinados los puedes llevar con o sin gomina, que mola bastante. Ahora te voy a enseñar a Alfonso con gomina, que es que está Claro, genial. claro. Hay que ir ahí bien engominado. Hay que Yo supongo que buscarlo. eso, claro, yo en esas cosas, pues iría con el pelo normal, pero a lo mejor si hay una misión así un poco más tal, pues dices, pues hoy voy a ir engominado, es que yo eso lo voy a hacer, es que lo sé, Yo me ¿sabes? engominaba, luego de todas maneras al final con el trote del salvaje oeste se te va la gomina y tal, o sea que tampoco te dura para siempre. Mira, ahora ya hay póker en el bar este. O sea que mira, ya O sea se va que yendo. al final tú te engominas, pero con el tiempo se va también la gomina Sí, y te quedas con el corte normal. se te acaba yendo. Hostia, qué bueno. Mira, ¿ves esta mesa ya? 2.50 empiezan. Esta ya es más La interesante. mínima, ojo, Es que que la yo... que jugué antes de póker, vaya, era un sitio muy pobre. Aquí ya está mejor. Me hace mucha gracia que en la cantina tienen, bueno, la partida, que eso está bien, normal, pero la peluquería está dentro del bar, tío. Que ahora es como muy hipster, ¿no? Es que he estado en Nueva York, en una peluquería, que tiene cafetería, no sé qué. Pues mira, en el oeste ya lo hacían, tío. O sea, que tampoco hemos Claro. inventado nada. Barbero. Venga, a cortar el pelo. Vamos a cortar. A ver qué. No sé, también este barbero a lo mejor es un poco pocho, no tiene grandes cortes No de tiene los pelo. mejores cortes, ¿no? Claro. Supongo que irán variando, ¿no? También los Ah, cortes de uno y mira, otro. aquí, ¿ves? Ahora yo tengo longitud de pelo 4 de 7. Entonces, lo único que puedo hacer ahora mismo es recortármelo al 1. Ah, o sea que si vas con 6, o sea, 7 de 7, por ejemplo, te daría para Sí, otro o tipo sea, de hay corte. Ah, qué diferentes. chulo. Uh-huh. Cada corte tiene diferentes todas las longitudes posibles. Y tú tienes El que mismo dejártelo corte. crecer, claro. Sí, tienes que dejar que te lo Hostia, crece. qué bueno, macho. Y vale, estilos. A ver, raya izquierda. Que pregunte la gente también. Mira, hay 11 estilos. Que pregunte la gente qué corte de pelo me dejó, ¿vale? También hacemos aquí Pues nada, decirnos democracia total. cómo, sí, cómo queréis que pongamos a Morgan con la barba y el pelo, o Raya más para vosotros medio. digáis. Degradado raya a la izquierda. Degradado raya con raya en medio. Raya a la Un derecha, que eurito, es ¿eh? como tengo yo La, ahora. la comple el complemento de la gomina, un eurito, Raya a la derecha, ¿eh? sí. Este te gusta, Alfonso, seguro, el de hacia atrás. Hombre, ese es el bueno. Sé que voy a echar yo con un eurito de complemento de A gomina ver. y...
Ah, pero mola más el que te gusta. Mola más, yo creo que te va a gustar. Te gusta más el degradado hacia atrás. Porque es como Un cortito por fade debajo siempre. y Claro, por claro, claro. arriba, como lo llevas tú ahora un poco, ¿no? Eso es, el fade siempre. Al cero, pero un buen Ah, y fade calvo. no. Calvo mola Sí, la gente porque pide calvo, tío. el calvo parece que está jugando a Max Payne, tío. Ya sí que Max Payne 3, total. Hostia, Entre que ¿verdad? se parece un poco el prota y que y le pones así calvo. A mí el que más me gusta es el degradado hacia atrás. Pero bueno, yo qué sé, que diga la gente. Ahora volvemos. Dicen calvo, tío, pero es que yo no me quiero ver El calvo. calvo, tío. Sí, somos, fíjate que Gentleman ahí con su pelo hacia atrás y con su fade, y ahora de repente le pones calvo, tío. Pero bueno, ya la gente, yo voy a ver No, 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 si quieren mucho. calvo, calvo. Pero lo que tú, yo no veo Yo el no chat. lo veo. Pero están Joder, diciendo hombre, calvo. mola, mola, Bueno, pero. así le vemos cuando le crezca, ya sabes. No, eso Venga, sí está calvo. guay, Ya mira. está. Eso sí está guay. A ver si mientras vamos No, jugando. no le puedo echar gomina. Lo que pasa que no. Ah, vale, vello facial, vale. Dice yo, ¿qué pasa? ¿No tiene barbas? Bueno, las barbas. A ver, es que esto tiene un montón de cosas. Recortar. Todo el vello facial. Bigotes. Perillas y patillas, ¿vale? O sea, tú fíjate, macho. Joder, qué barbaridad. Qué chulo. Tienes estilos completos. El inglés. El maltés. Sabor a sopa. Esto me gusta mucho porque es como los presidentes esto de los Estados Unidos. Perilla. Joseph, almirante. Mandarín. Mandil. Bifurcada, la francesa, esta es la que tengo yo ahora. Tridente espartano. Me gusta mucho el nombre. No me gusta tanto la barba, pero el nombre mola. Espartano total. Presidencial. Brigadier. Verdi. Picador. Bifurcada la danesa. Lo que pasa es que, claro, ahora ya con el pelo rapado, Nah, pues tiene hay que que ser una meter barbaza. barba. Tiene que ser Sí. barbaza, claro. Walter White también nos están pidiendo el tema de Perillón, pero Los bueno. voy a ver. Hay un Esto. montón, macho. Está súper guay. Y es lo que tú dices, está muy bien hecho. Tanto el corte de pelo mola porque notas como de tenerle largo a de repente cortárselo, le cambia un poco la expresión, o sea, como él, y mola mucho eso. El típico amigo que no va al peluquero nunca y va una vez al año y dice, joder, tío, te ha cambiado la cara, pues ahí lo notas, y la barba igual, está muy, muy bien hecho. Hay algunas que no puedo elegir porque este dice, por ejemplo, la bifurcada a la francesa, dice, tu vello facial es demasiado corto. Y sí, Claro, claro, no te no, deja. no puedo hacer los estilos hasta que no tenga la barba suficiente. Yo O llevaba. perilla o patillas al Curro Jiménez, también nos están pidiendo, pero es que no, Currito Jiménez debería llevar pelazo. Yo Y vamos. llevaba barbas muy guapas ya cuando llega al final del juego con el pelazo largo y la barba. Yo Bueno. dejaría barbaza, pero bueno, elige entre barbaza y perillote. Me he Eso puesto ya una lo que tú barba ahí veas. más o menos. Bueno, si Sí. luego esto me va a crecer, tampoco pasa nada. Breaking Bad is real, nos dice por aquí a Kirama. Y sí, el maltés, la gente. Voy a buscar peleita, ¿vale? Aquí en Venga. la cantina. A ver. Aquí en. Este que está aquí, uno muy chulito. De verdad que estropeáis las vistas. Las vistas. Está muy bien. La verdad es que el ambiente está súper bien conseguido de la cantina. Mira cómo se enfada la gente. Ay, 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 ahora ya salió, ya salió. Toma, repartiendo patrulla. Dice que parece un portero de discoteca. Que Jessica dice que le ha roto el corazón con ese nuevo look. Y dice que eres más Payne también por aquí. La verdad es que sí. Y nada, yo tengo ganas de ver cómo crece el pelo ahora cuando vayamos jugando. Cuando acabes de darte de hostias ahí con los paisanos. Ahí va este es un. Va ahí Un con tanque. pieles. Sí, uno. Uy, un sombrero mapache, voy a ver si se lo robo. Ahora cuando le lo cargue. ¿Cómo es el combate cuerpo a cuerpo? ¿Qué tal lo has visto tú? Bien, mola. No es Street Fighter, pero funciona. Tiene sus contras, su esquiva. Mola. Está guay, la verdad. Se le ve contundente también al sistema. Eso Sí. está chulo. Y la señora, mira, bueno, ha estado por saco. Se ha puesto ahí. Se ha puesto a darme también. Se la ha llevado calentito. Hay una misión buenísima, no la voy a enseñar porque que la descubráis, No, no. pero en una borrachera en el bar este, que es graciosísima, tío. La historia empieza bien. Sí. Joder, este tío es que es muy fuerte. Mira, 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 al Ya. final me va, al final me mata, Pues está guay. Yo estoy viendo ahora cuando la chavala te ha cogido ahí y tal. O sea, que mola que. O Ah, sea, no es la mira. típica Joder. pelea uno contra uno que tú te quedas ahí, sino que el tío se está cubriendo y.
Hay que cubrirse, Jorge, hay que cubrirse y Es a tirar el que contraataque ahí. es muy, muy fuerte ese tío. Le he dado ya un montón de palos. Mira, ya, por fin cayó, joder. Sí, Y mola, ahora, mola, mira, la mira, mira, verdad. su sombrero de mapache. Ahora. Al final te rapas y sombreaco de Qué mapache. mola que la. Mira la sangre del suelo. Se me había manchado la calva de sangre, tío. Hostia, qué chulo. Y nada, y me Sí, al voy final. aquí, me voy con mi sombrerito de mapache. De mapache. Aquí no pasa nada. Es que, claro, también ten en cuenta que ya empieza a hacer rasquita, hace frío y esa Ah, pues calva hay que. mira, es un sombrero especial. No es un sombrero más. Pone que eso, que he encontrado como un sombrero especial. Así que bueno. Ha valido Nos de vimos algo. el personaje, era alguien así Sí, pone especial, que como se decías. añade ese sombrero a como a mi inventario. O sea que lo tengo ya para siempre, para poder elegirlo en el Mola mil, la campamento. verdad, el sombrero. Sí, mola un montón. Pero lo de la sangre al final mola porque eso te demuestra que no son animaciones de sangre prefijadas, sino que hay unas físicas y cuando le Sí, pegas la sí, sí. hostia, pues te cae en la calva. Y en la Y ropa y mola mola un muchísimo montón, la sí. ropa, sí. De hecho, cuando te ataca un animal, te raja la ropa, se te quedan las marcas de las zarpas en la espalda. Joder, está genial. ¿Y Tiene eso unos se detalles. arregla? ¿La ropa se arregla o tienes que Sí, comprarte la ropa uno? se arregla sola. Ya se ve que no han querido ya pasarse De listos demasiado ahí, de listo ya. de meter más sistemas y volverse más tarumbas. Ya, la verdad es que al final, si metes demasiado, puede ser Este. una jodienda. Digo, no sé qué le pasa a este, si es que está borracho o qué, pero bueno. Nos dice por aquí Akirama que si hay mucha diferencia entre PlayStation 4 Pro, imagino, y Xbox One X. No sé, no me ha dado tiempo a ver la comparativa todavía que había salido, no sé si la has visto tú, pero vamos. Pues no he tenido tiempo porque como voy súper liado, pero nuestro compañero Juan Rubio, que le encantan estas cosas, las comparativas gráficas y tal, me ha escrito un WhatsApp diciendo que sí, que se nota la diferencia en One X, ¿eh? Que se nota. No es una diferencia abismal, pero que sí, que sí, que se ve mejor, resolución y algunos efectos de sombreado, de no sé qué. O sea, que sí, se tiene que ver muy chulo. Si ya me ha parecido flipante cómo se ve PS4 Pro, pues ya en One X tiene que ser la leche. De hecho, lo que más me ha sorprendido, que lo empecé a decir al principio del directo, pero con las dificultades técnicas al final no lo pude explicar, Sí. que lo he jugado también en PS4 original. De hecho, si un día la gente quiere, hacemos un directo a la PS4 original. Y se ve sorprendentemente bien. O sea, yo he alucinado que una consola que salió hace 5 años y que costó 400 euros mueva este Ya. juego sin despeinarse. Tiene menos resolución que en Pro. Tiene algún poquito de popping alguna vez. Alguna textura que carga un poquito tarde. Pero la experiencia, los 30 frames y demás, es exactamente igual. O sea, me parece flipante. Sí, es lo que decía yo antes, que al final no os preocupéis de eso. O sea, si tenéis una PlayStation 4 normal o una Xbox One S o la primera Xbox One, o sea, no lo dudéis. Si os apetece jugar, jugarlo porque el juego va a ir bien. No, es lo que dice Jorge, habrá algunos efectos mejores, algún mejor calidad de las texturas o resoluciones y tal. Pero vamos, no hay una diferencia que no te permita jugar el juego. Yo creo que debéis hacerlo y se va a poder disfrutar igualmente. O sea, que eso no sea lo que os eche para atrás. Te estoy viendo aquí que hay unos cuchillos y ya te estoy oyendo Sí. pulsar botones, así que yo creo que ya te estás jugando los dedos ahí. Sí, juego de cuchillo, que era un clásico en el primero. Que a mí no me gustaba mucho, me pone un poco nervioso, tío. A mí es que yo tengo mucho respeto a los cuchillos, tío. Yo siempre Sí, digo, a mí ahí. las armas de fuego, no me dan tanto. A mí los cuchillos me dan mucho respeto, tío. Ya, la verdad es que pff, Prefiero casi que no me sé. peguen un tiro a que me peguen, a que me claven un cuchillo. ¿Pero siempre la mecánica es X cuadrado No, o no, va cambiando a veces? va Claro. cambiando. Nada, nos dicen por ahí que si te puedes cortar un dedo, supongo que no te cortarás un dedo, pero bueno, estarás la herida ahí. Pues no me extrañaría, ¿eh? Seguramente las. Mira, mira, ya viene otro paisano. Seguramente en las más avanzados y con más dinero y yo qué sé, a lo mejor hay cuchillos súper tochos y te pegas ahí un tajo que no veas. Lo que pasa es que, claro, no vas a estar el resto del juego Ya, luego te aparecerá o lo que sin sea. el dedo. Nada, nos preguntaban eso, lo de los desmembramientos, nos preguntaba Cristian, supongo que Morgan no se desmembrará, lógicamente, pero no sé cómo has visto ese sistema Buah. de físicas Es también. una pasada, tío. Cuando pillas la escopeta recortada, te puedes arrancar cabezas y te quedas tan a gusto. Qué chulo, Sí, mola un qué guay. montón. Escopetazo a media distancia, a la cara y le arranca la cabeza. Es A ver, una este. buena recortada ahí. Y ¿Este qué quiere? me ha hecho gracia ver a paisanos ahí durmiendo en el bar. Eso ya se ha perdido también. Son cosas que sí que vamos atrás, Jorge, ya te digo que hay cosas que estamos yendo para atrás. O sea, el poder quedarte en el bar a dormir y el tabernero no te dice nada, pues tranquilamente. Nos dicen por ahí que se pueden comprar casas.
No, para bueno, quedarnos. no, creo que Campamento, no. ¿no? Supongo que sea lo que tú puedes hacer. Sí, bueno, no puedes comprar casas, pero a no ser que sea una cosa del endgame que yo no he visto, ¿vale? No quiero afirmarlo rotundamente, yo lo que he visto no se pueden comprar casas. Pero vamos, no descartaría que... Ah, mira, me dice que sí, que venda las pieles de que cogí antes. Aquí está el carnicero, Narices. mira, lo que voy a hacer va a ser comprarle al carnicero un poquito de comida para... Ah, no, que le... Espérate. A ver. No sé por qué... Ah, bueno, claro, es que no... Que estaba fuera de hora. Dicen que vayas a una tienda de armas, luego Sí, para ahora ver un mismo voy. poco. Y así veis Y un no poco sé todo lo que tiene. cómo. Sí, no sé cómo habrás visto tú el sistema. Ya no el manejo, sino la variedad de armas. No sé si se pueden personalizar de alguna manera o hay alguna cosa de esas. Pero vamos, no sé cómo va a estar el catálogo de armas. Supongo que habrá una buena Sí, de variedad. hecho, mira, voy a enseñar una cosa muy interesante. Tú cuando pinchas en la rueda, le das a R3 y acercas el arma, ¿no? Ves las estadísticas, daño, alcance, cadencia, recarga, precisión y estado. Estado, hay que limpiar el arma. O sea, si con el uso y con el tiempo y las mojas y demás, se van estropeando las armas. Va su estado empeorando, que lo que provoca esto, que tarden más en cargar, que se puedan encasquillar, que hagan menos daño, entonces tú tienes que de vez en cuando limpiarlas. Tienes que tener aceite de armas, le pasas un trapito y las limpias. De vez en cuando. A veces se te olvida y dices, ¿qué pasa con esta escopeta que no tira? Y es porque la tienes sucia. Entonces nada, tienes que coger Qué guay. y pasar un poquito de aceite y cuidarlas. Además, cuanto más usamos un arma, mejor la utilizamos. Tiene como un sistema ahí de eso, de experiencia, con cada arma. Y según las vas utilizando, pues las... A ver, es que me estaba por aquí llamando a Nos alguien. preguntan por aquí. Bueno, al principio nos decían que el juego se veía bastante verde, no tan, a lo mejor con ese tono gris, que también era muy de la generación anterior. Pero bueno, también aprovechando que he leído por aquí, bueno, también nos pregunta que se pueden hacer kamehamehas, pero la pregunta era que si hay cambios estacionales. O sea, me imagino que habrá diferentes zonas, no hace falta tampoco entrar en detalles, pero si hay cambios estacionales o se va manteniendo, más allá del mapa, me refiero. Hay, bueno, es que hay saltos temporales. Y luego lo que sí que hay cambian las condiciones del clima. Hay lluvia, hay tormenta, las tormentas son alucinantes. Vais a flipar de lo más impactante que habréis visto en esta generación cuando veáis una tormenta, ya lo aviso. También es curioso que yo he jugado 50 horas y solo he visto una tormenta. O sea, son como aleatorias y puede que veáis varias o que no veáis nada o que veáis una, curioso, pero son un alucinante con los rayos y todo. Y bueno, aquí estoy con este hombre que está aquí en este pueblo. Bueno, nos preguntan por aquí que si los buitres, hemos visto uno antes, era muy grande, la verdad es que estaba muy bien hecho, estaba guay. Bueno, nos preguntan el tema de, quieren ver un poco el detalle y algo de dinamita por ahí, quieren ver explosiones. Pero bueno, vamos ya camino de las dos orillas. Yo estoy bien. Me comentó Saúl que si quería darme la sustitución a lo Vinicius, pero yo estoy bien, así que Yo estoy mal, bueno. bueno, mal, estoy bien, se me pasa el tiempo volando jugando a esto. Lo que pasa que se me olvidó hacerme el café antes de empezar a jugar y necesito el café, tío, después de comer. Estoy un poco ahí Pues como que aprovecha si quieres y voy estoy... No, estoy leyendo. por pedirlo por delivery o algo de eso, que me traigan un café, tío. Nada, si quieres aprovechar en 2 minutos, yo voy comentando, voy Mira, leyendo te voy a algunos enseñar, mira, comentarios. lo de que al final no lo enseñé, lo de fundar las armas. Lo que pasa Es que, verdad, el ¿cómo gesto puedo ese. situar la cámara para que se vea bien? Es un poco... Es doble pulsación al botón L1 o LB en el Xbox, ¿vale? Ahora ahí lo veréis. Qué chulo. Tiene cada su animación. Ah, bueno, en primera persona, a ver cómo se ve. No sé si verás el movimiento o qué. No, claro, no lo ves porque lo hace en el Claro, costado está muy abajo. abajo. Claro, no lo ves. Está muy abajo. Voy a entrar a la tienda de armas para que veáis todo lo que tiene. Las tiendas, tú puedes irte a los mostradores y observar la mercancía, cogerla y demás. O simplemente te coges, te vas al catálogo y no está el señor de la tienda. ¿Qué Se ha hora es? ido por el Espera. café, Jorge. No, Si que... es que te siéntate ahí, espérale, vete a echarte un café Son y. las 9 de la mañana, esto ya tiene que estar abierto, ¿no? ¿Dónde ponen los horarios? Hombre, esto es como que había una tienda en Japón que ponía abrimos cuando llegue y cerramos cuando me voy. Pues esto es igual, ¿sabes? Aquí. ¿Esa cuál es? ¿La del perro del Maxibon o es otra? No sé. Pero sí, eso sí. Nada,
Ya te digo, si quieres aprovechar, yo voy leyendo por aquí que hay un montón No, hombre, de. ya aguanto, aguanto. Pero que no, no sé, no está el señor. Pues nada, voy a atracar, porque si no hay nadie que me vea, voy a robar la caja. Claro, robar la caja. El gorro está causando sensación, ya te lo digo. Que ha A sido. los billes aquí de la caja. Y voy a Te lo puedes, ver. claro, no hay nadie, pues Claro, no hay nada. nadie, no sé qué pasa. $20. Y la trastienda. Ah, no, la trastienda no está a la puerta. ¡Ah, mira! Que a lo mejor es el. No sea el dueño de la tienda que está meando, tío. En No lo serio, le de... ha robado mientras no, estaba meando. no lo descarto. Voy a ver si. Voy a ver si vuelve. Molaría que le pudiese silbar en plan, jefe, venga, vuelve aquí al curro. Pero. A ver, que lleva ahí un rato echando una buena meada. Estoy viendo Hombre, que es tiene. que. Que claro, vive en la parte de arriba. A ver, voy a subir. Ya le robo la casa también mientras mea. Porque Claro, si. si ya te pones, sí, total. Lleva ahí un buen rato. Que se ha Hostia, quedado. sería buenísimo que el tío. A lo mejor tiene piedras en el riñón o algo, tío. O tiene problemas, Esto es ¿sabes? Hay café, tío. gente que cuando eres mayor ya tarda mucho en hacer pis. Esto está cerrado. Le vas a robar la casa y luego le pagas allí. Mola que hay negocios que tienen cositas turbias. Y ahí lo dejo. Chin, chin, chin. Hay Ahí tienen. negocios ocultos. Este se ha quedado ahí. Voy a interrumpir su. Hey, tío, ¿qué pasa? Amigo. Ah, no, que está leyendo el periódico dentro. Ah, no, que no estaba. No, no, estaba tirando las cositas ahí. Está diciéndolo. Está de la próstata, como dicen por aquí, está el tío de la próstata que no da. Bueno, pero ¿dónde está el dueño de la tienda? Lo bueno de esto de robar y todo eso, que si mientras no te vea nadie, no, no pasa nada. Ahí, bueno, pues voy a robar más cosas, ya que me pongo. A ver. Bueno, o sea, aquí es que claro, lo tiene todo guardado en. Lo tiene guardado en armarios, claro. No puedo forzarlos. Bueno, nada, me voy a pirar de aquí. Esto ha sido un bug, seguro. Lo de que no esté el hombre ahí en ¿Porque no crees el. que sea de la cabaña entonces? Bueno, que estaba No, no, porque haciendo. estaba con un cubo. Era, yo creo que es como de los que están por aquí limpiando y todo eso. Bueno, luego me voy a quedar con su cara a ver si luego si vuelvo, pero no. Es el mismo, ¿no? Y además que se ha quedado como. Se ha quedado ahí pillado. Nada, nos Oye. preguntan por aquí que si puede llevar carroza de caballo. Yo supongo que sí, ¿no? Ya se podía en el primero. Sí. Por eso. Bueno, ya le saqué de subir. Vale, pero es. La gente sigue pidiendo agua. Nos siguen diciendo que vayas a nadar y date un. Vale, voy a buscar un río por ahí. Ahora iremos viendo el crecimiento de. Nos pregunta por ahí que cómo hemos notado el crecimiento. Nos ha dicho Jorge que poco a poco va creciendo. Ahora nos hemos rapado, pero bueno, llevamos allá la mofeta a la cabeza, al mapachito este, así que ahora lo iremos viendo. Si según pase el directo, si realmente le va creciendo. Tanto como dice, pero vamos, es una pasada lo del pelo, está muy, muy bien. Dice que si cometes delitos de robos, Mira, que si te estos buscan dos. más. Se acaban de. Se la acaba de cargar uno al otro ahí en un duelo. Claro, porque los duelos. Esto estaba. Verdad, tampoco hemos visto ninguno. Habrá, serán como en el 1, supongo, ¿no? Que te puedes ahí con un minijuego. Son. Es distinto. Es simplemente pulsar el gatillo derecho muy despacito. Vas acercando como la mano. Y cuanto más. Ah, me ha retado a un duelo. Ah, Ah, mira, pues pues no, no, genial. pues mira, no lo sabía. Ah, no, que sí, tío, que yo que te quería seguir el rollo. Vale, ha detectado como que no quería el duelo, no sé, que no lo ha aceptado. Vamos, que me hagas un duelo. Cierra el pico. Adiós. Toma. Vamos a. Hay un testigo, este es testigo. Voy a. No denuncien Una nada. señal No ahí. denuncien nada. No, nos dicen que mostremos el mapa, ya lo hemos enseñado, pero bueno, cada ratillo iremos enseñando, pero es que no hay mucho que enseñar, es que está todo prácticamente sin descubrir, entonces no vais a ver mucho más allá de lo que lleva Jorge en esta partidilla, así que no merece mucho la pena, pero bueno, ahora luego lo enseñamos. Sí, lo enseño las veces que haga falta. Lo que pasa es que, como digo, solo muestra las partes que he recorrido. Y como estoy al principio del juego, pues todo esto que veis aquí no aparece. Pero ya os digo que os va a sorprender lo grande que es. Es tremendo. No sé si es el más grande en un juego de Rockstar. Yo creo que sí. Me parece más grande que el de GTA V. Pero bueno, esto de los mapas, para mí no es tan importante lo grandes que sean como la cantidad de cosas que haya en ellos y la Sí, lo densidad, vivo ¿no? que Que conte y lo estén. vivos que estén y que pasen cosas cuando vas por ahí. Esto me parece más importante y que no sean repetitivos los contenidos, más de que sea grande o no un mapa, que
que grande porque sí, tampoco aporta nada. No, al final es abrumador y es lo que tú dices, no, no tiene mucho sentido. Nos preguntan por aquí, bueno, primero, se puede jugar en PlayStation 4 normal, ¿vale? Que no veo que lo estáis preguntando algunos, no os preocupéis, podéis ir a la tienda a comprarlo y jugar sin problemas. Y nos dicen que si podemos comprar un perro. No, no vende mascotas. No sé si esto ocurría en el oeste, pero sí que en el campamento puedes tener perretes. Nos pregunta Alegría Castro Merino, que parece una madre preocupada por su hijo, que le quiere comprar el juego. Pues nada, mañana puedes ir a la tienda y comprarlo. Así que te toca esperar un día todavía. Nos piden por ahí que cojas una carroza. Que si puedes robar aviones, imagínate aviones de los hermanos Wright. Este señor que está aquí, en el agua. Queremos verte nadar, a ver cómo juega su estilo. Hay un señor ahí metido en mitad del río que no sé qué hace. Está ahí reflejándose. reflejándose tranquilamente. No sé, tiene aquí como una película. Yo creo que está un poco loco. Eso mola, tío. Es un personaje por ahí que dices, tío, ¿quién es? Lo mismo puedes pasar de él y no hacerle nada, que no sé en este caso lo que es, pero puedes pasar de él y no hacer nada o de repente acercarte y lo mismo tiene ahí una movida el tío montada y ya tienes una secundaria, ¿sabes? Que eso está muy guay. Me gusta mucho Arthur cómo se rasca la barba, tío. Porque cuando tienes barba que haces el gesto ese y lo hace igual. Pues no sé, tío, no sé ni qué dice, ni qué me está hablando. Está súper zumbado. Es que hay un montón de gente por ahí que está fatal. Ya, está mal de la cabeza. Dicen que si se pueden comprar tulas en el campamento, pero no sé qué son las tulas. ¿Me quieres ahora sonar? Ahora lo miro. Ah, es un predicador, vale. Con la iglesia hemos topado, nunca mejor dicho. Predicador loco se llama el personaje. No lo he dicho yo, lo hizo el juego. Vale. Me estoy cansando un poco del sombrero de mapache, ahora me lo voy a quitar. Sí, hay que verte. Bueno, me he metido en el río, pero claro, hago pie, no me puedo bañar. Nada, hay que buscar un laguito o algo. No sé, a ver si estoy tirando mañana. Sí, estoy viendo que es tula y la verdad es que es una palabra que tiene muchos significados. Entre ellos en Chile, si hay algún chileno que nos esté viendo, se estará partiendo de nosotros porque tula significa pene en chileno, o sea que... No, mira, ya estoy nadando. Bueno, lo has conseguido al final. Pero nada, sí, muy poco. Pregunta si se puede fumar, y sí, ya lo hemos visto antes que se pueden fumar ahí un esto pullo, pero, hay tío, que tener cuidado lo de las armas en el caballo, porque el caballo no es solo medio de transporte, sino que sirve para llevar objetos. Entonces a veces crees que llevas las armas encima, el arco y demás, y no lo llevas, está en el caballo. Así que... ¿Y o sea, te tienes que acercar al caballo y coger el arma para poder llevarla, claro, equipada? Claro, o... sí. Siempre, vosotros siempre antes de bajaros del caballo, aseguraos que lleváis las armas encima. Porque si no, mira, me pasa a mí que había un águila americana aquí que podía haber cazado y no tenía el arco. Lo dejé en el caballo, el arco. Porque el caballo es eso, es como un inventario. Vas ahí dejando armas, objetos, de todo. No, está guay, yo no sabía eso de las armas. La verdad es que está... Está chulo. Vale, ya van a empezar a vacilarme con el tema de la tula, que nos la han colado por ahí. Y ya, nos preguntan que compremos otras cosas, así que nada, ya no voy a caer más en esas. Mira, ¿puedo cambiar la ropa aquí? Sí. A ver. Mami, ya puedo elegir el sombrero de Arthur. Y el sombrero de mapache, ese que me he sacado. No está buena, siguen ahí con sus... Cuidado, un oso. Eso es peligroso. Un oso, pero el tema está que no tengo nada, a ver qué tengo de armas. Bueno, la carabina está... Bueno. Ahí va. Me he enganchado, pero... Mola un montón. Parece que me recuerda al Renacido, evidentemente. Sí, sí. Ah, ya me he cargado los. Pero vamos, me ha pegado una buena. Mira cómo me ha dejado la espalda hecha un Cristo. Ya ves, te ha dejado finísimo. Me ha dejado la espalda hecha un Cristo. ¿Y los... ¿Pueden matar a los caballos, los animales salvajes? Sí, sí.
De hecho, espérate. Bueno, no, mi caballo se ha salido corriendo, claro, porque se ha asustado. Bueno, cuando estás cerca de un depredador, el caballo se empieza a poner nervioso. Muchas veces te enteras más por el caballo que porque tú lo veas. Ojo cuando despelleja al oso, ¿eh? Que tiene telita. Sí, va a ser Ya, sí, ya explícito. veré, ya veré. Esto es lo que tuvo que hacer DiCaprio para A sobrevivir, sobrevivir. meterse dentro. Joder, qué guapo. No, a nivel de detalles, la verdad es que es una barbaridad. O sea, todo lo que se puede hacer es increíble. Es enfermizo realmente a nivel de detalles lo que ha hecho Rockstar. Tú fíjate la piel, lo que ocupa solo la piel. Claro, es enorme. Es enorme, ocupa toda la parte de atrás del caballo. Nos ¿Qué está? preguntan por aquí si puede modificar el HUD para limpiarlo más todavía. Sí, se puede, mira. De hecho, no hace falta ni entrar al menú. Pulsas ahí abajo en la cruceta, lo dejas pulsado, puedes elegir el radar tipo brújula, muy, muy pequeñito, ampliado, muy grande, el normal, que es el que lleva yo, y quitarlo completamente. Y juegas Qué guay, sí, más rápido. sin mapa y sin radar ni nada. Sí, no tienes que estar viendo las opciones. Hay muchísimas opciones, de interfaz, de avisos, de la ayuda al apuntado, como dije antes, porque puedes. Mira, hay un ciervecillo ahí. Un ciervo bebiendo, claro, un clásico. Ah, se ha puesto a llover. Eso, la ayuda al apuntado, yo recomiendo que quitéis el apuntado automático, porque si no, no tiene gracia el juego, muy fácil. Y pongáis un apuntado que, joder, he fallado. Asistido, ¿no? Supongo, hay un Hay poquito. uno, sí, te lo pones en. Yo lo tengo como por la mitad de la. Mira, el ciervo aquí. Este va a morir ya. Bueno, si te doy, claro. Joder, qué malo. Nada, voy a ver un segundo lo de la comparativa gráfica, que veo que me lo están pidiendo muchos. Ah. Y aprovecho Qué torpe está. para llenar el vasito de agua. Te dejo aquí un poco Vale, contando mis películas. solo. Tardo un segundo. Pues voy a. Ya que me he pillado la piel esta del oso, voy a llevarla al pueblo y voy a venderla. Aquí está explicando que la resistencia del caballo, evidentemente, se agota más rápido si vas al galope que si vas a otro ritmo. Hay que fijarse en el medidor de salud. O sea, si os fijáis encima del mapa. Aparecen ahora mismo cinco medidores, ¿vale? Los tres de la izquierda son los del personaje y los dos de la derecha, el corazón y el rayito, son los del caballo, porque hay que tener cuidado con el caballo para que no se canse o para que no se quede sin vida. Hay que darle de comer, hay que cepillarlo también cuando está sucio, porque si está sucio se cansa como más rápido, es como que está ahí el pobre hecho polvo y hay que también eso, cuidar mucho al caballo, darle de comer, que descanse, cepillarle de vez en cuando. Mira, aquí había un montón de ciervos. Vale, ya estoy por aquí otra vez. ¿Cómo vas? Bien. Está explicando que eso, que el caballo tiene sus propios medidores de resistencia y de salud y tal, que están, aparecen ahí en pantalla junto a los del personaje. Para que la gente lo sepa. Uy, uy, uy. Mira, este es un puente. Estos son los malos. Nada, está revisando. Los Dime. Driscoll. Pues van a ir, pero. Nada, estaba leyendo el tema del rendimiento, viendo las resoluciones y tal. Y bueno, pone que Xbox One y One S llegan a 864p de resolución nativa, PlayStation 4 normal a 1080p, PlayStation 4 Pro 2160p por 1920, o sea, 1920 por 2160, lo que no es 4K, y Xbox One X llegaría a 4K nativos y 30, ¿vale? Todas las plataformas 30, salvo en algunos bajoncillos en las versiones normales, pero vamos, muy puntuales. De a lo mejor bajar a 20 o una cosa así. Hombre, 20 es una bajada grande. La otra cosa es que sea muy. Que Claro, ocurra muy muchas veces. habitual. Yo, viendo las misiones del juego, me imagino incluso hasta en qué misiones baja. Porque hay misiones que se lía un percal de 20, 30 enemigos, explosiones. Mira. Mira la cicatriz que tengo en la cara. Que parezco Kratos, tío. Joder, esa, molaría que te dejaran optar si se la quitaría o no, macho. Tengo ¿Sabes? En la. plan, esta herida déjamela. Sí, tengo ahí la herida en toda la cara. Y la chaqueta iba reventada también, está Esto muy es guapo eso. importante, lo de saquear a los enemigos porque tienen un montón de objetos que luego puedes vender, anillos. Me parece de locos, tío. O sea, sinceramente me parece alucinante que tenga ese tipo de detalles. O sea, son muchos detalles los que llevamos viendo ya durante 2 horas.
Y los que no sabremos. No, no, y es que no he hecho nada. Estoy haciendo el tonto. Claro, por eso te digo, pero que fíjate, la ropa, el no sé qué, el pelo, son como cosas que no se han visto normalmente en videojuegos de la actual generación. Y muchas veces es lo que decimos, que al final muchos títulos se centran en ser un poco repetitivos, en hacer lo mismo, en mapas enormes y vacíos, pero aquí lo que hace realmente es eso, no solo el juego, que va a ser un juegazo, y sino todos esos detalles que estamos viendo que claro, le dan una viveza al mundo que es alucinante. Lo que no sé, o no sé hacerlo seguramente, no sé tirar un cuerpo. O sea, sé dejarlo caer, pero no los puedes lanzar, por lo que veo. Que me parece raro, pero bueno. Nada, estoy leyendo por aquí la noticia que ha hecho nuestro amigo Alberto. Ahora la copiaré de todas maneras para que la tengáis. Pero bueno, dice que aparte de eso no hay diferencias gráficas notorias en cuanto al renderizado del follaje, de los bosques, de las montañas. Y bueno, que en ese sentido son bastante parecidas las versiones. Así que mejorará, supongo, en distancia de renderizado y todo eso. Sí, yo Pero lo que bueno. veía que en Play 4 normal pues se veía a veces cargar las texturas un poco, algún Claro. elemento del escenario, pero lo que tú veías en pantalla es que es muy parecido a jugar en PS4 Pro a 1080, ¿eh? O sea, no te creas que se ve Sí. realmente bien. Básicamente es eso, que han mantenido todo lo que es, o sea, no han querido sacrificar lo bien que se ve, sino ligeramente eso, la distancia de renderizado y sobre todo en resolución. Y claro, las tasas son más estables en X y en Pro, pero vamos, tampoco una cosa en las versiones inferiores de las consolas que sea preocupante, vamos. Tenían un montón de cosas aquí en el carro los tíos estos. Mira, nos han preguntado varias personas, creo que fue una noticia que se desmintió ya y por eso no te lo había hecho, pero bueno, nos preguntan varias personas el tema de que si quitamos el mapa, si la gente nos va a guiar o lo que No, sea. eso fue Malentendido, ¿no? un malentendido porque hubo un medio americano que habla del juego a saco que tradujo de una revista Croata, ¿no? Era o algo así. croata o algo así, y resulta que nah, Rockstar no ha dicho eso nunca, no lo ha dicho ningún otro medio y eso no nunca lo han dicho. Lo que pasa que luego ya sabes cómo se propaga la información por Twitter y por internet y luego se crea leyendas urbanas. Yo de hecho en esos días tranquilicé a la gente, siempre vamos a calmarnos que nos estamos ya flipando. Que recuerdo que empezó la gente a decir, es que eso se nota la influencia de Zelda Breath of the Wild y tal, y yo no, no es Zelda Breath of the Wild este juego, no tiene nada que ver, es exactamente lo contrario de hecho. Es un juego muy, muy guiado por la narrativa. Que es cierto que puedes hacer un montón de cosas chulas y demás, pero este tío estaba aquí robando a esta gente. A los pobres que se los ha cargado. Míralo. Madre Le he mía, pegado un tiro en el cuello, que ha molado bastante. Eso está muy bien, porque en las partes de los cuerpos de los enemigos se nota mucho dónde está disparando. Y a este justo le pegan el cuello, se ha echado la mano ahí al cuello como. sí, estaba ahogando. Y esta pobre gente, pues nada, se la habrá cepillado. Bueno, no lo sé, porque claro, les estaba robando, pero a lo mejor se los habían cargado otros. Yo qué sé, tío, esto es el salvaje oeste, nunca se sabe. Tú has Mira. seguido la regla principal, que es primero disparar y luego preguntar. Ese Eso es caballo. así. Ese caballo era el del tío que estaba robando, vale. Es que digo, a ver si es un caballo salvaje, para si os muestro cómo con el lazo puedes coger animales salvajes. No sé qué pasa Sí, verdad. si le tiro el lazo a este. No, no creo que pase nada grave, porque es un caballo domesticado. Lo tengo ahí enganchado, pobre. Y nada. Tranquilizar. Ahora está nervioso, claro, por los disparos. Mola cuando un caballo está nervioso. Le empiezas a tranquilizar. Empiezas a susurrar. Hasta que se queda calmadito. Y te lo llevas. Porque también esa es otra de las cosas que se vieron en el tema de los detalles antes de que saliese el juego, el tema del caballo, que lo tienes que también que lavar, ¿no? Lo peinas, lo cuidas y todo Sí. eso. Y imagino que será Uf, está muy nervioso este pobre caballo. importante. Venga, ya, cálmate, macho, que llevo un rato ya ahí. Calma, calma. Está el tío, Nada, no. No, está. no, está inconsolable. Sí. Es que lo normal Estaba con los caballos pobre. que yo he lidiado es que te acercas un poquito y le dices, tranquilo, no sé qué. Y no, no, este no, se ve que es un pura sangre. A ver qué caballo es. Nada, la gente está por aquí un Es poco con el tema un Morgan. del lanzamiento del juego. Ya sabéis que siempre que hay un juego de estos, pues empezamos a ver las tiendas en las que han salido. Nos están pasando algunas fotos por ahí de alguna tienda que ya lo está vendiendo. Pero bueno, que aún así no sufráis. Es cuestión de horas ya que lo podáis jugar, así que no pasa nada, no, que no cunda el pánico. Ahí va, mira, 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 mira. Me ha tirado al suelo, tío, me ha arrastrado.
Qué desastre. Voy a comer Nada, este algo. caballo Este caballo es no se puede hacer nada con él. indómito, es Sí, indómito. totalmente. Voy a comer unas galletitas. Unas judías. Que esto es muy del oeste, comer judías. Judías de bote. Nos dice que es una vergüenza que lo estemos retransmitiendo cuando el juego sale oficialmente mañana. Bueno, somos un medio de prensa, así que lo tenemos de hace No ya había visto que semanas. había aquí patos. Seguimos sin nadar, ¿eh? Yo, la gente quiere que nades y pesques y no te gusta el agua. Scar, No tenemos ya caña, no ¿no? tenemos Ahí caña. estamos jodidos. No sé Bueno. si... Un chapuzón sí que te pide el cuerpo. Pero es que aquí no cubre. Ya, hay que buscar un lago o algo parecido. Por allí parece que cubre, ¿eh? Estoy viendo que a la izquierda hay como más agua. Parece que estoy jugando a Max Payne 4 ahora, tío. Con el... Sí, hay que ir a hacerle un nuevo corte. Bueno, claro, no, ahora no le podrás hacer cortes de pelo más largos, ¿no? Supongo que tendrás que esperar a que le crezca No, ahora no puedo, el claro. pelo. Hasta que no me crezca, no. Mira, ahí. Guapísimo. Y por aquí hay peces. Lo que pasa es que no tengo la caña. A ver si los puedo coger con Con las el manos. arco no lo puedes cazar, claro. Pues no he probado, ¿eh? A ver. Ah, sí, qué guapo. Que nos Sí, lo sí, estaban diciendo sí. antes en los comentarios, decía, que pruebe con el arco, que lo Pues mismo lo sí, puede tío, cazar. sí, mira, he cogido una lubina. Mira, una lubinita ahí La ahora. habré reventado con la flecha, evidentemente. Mira el pato, el pobrecillo. Voy a despellejarlo. Hola, qué bruto, macho. No ha sacado ni el cuchillo con con los propios dedos. Me metió los dedos ahí y Le ha lo ha abierto las reventado. entrañas al pato. Pobre pato. Aquí es que he visto que había un ciervo. Hay un señor allí que no sé. Nada, esto en cuanto a detalles es una barbaridad. Lo que se puede llegar a hacer son detalles tan poco habituales, entre comillas, a veces que te piensas que no se puede hacer, ¿sabes? Es como, va, está seguro que no se puede. Y de repente Mira, te está muy bien sorprende. esto que la zona esta que pilla un pato, ya te marca en el mapa un dibujito de un pato. Entonces yo ya sé si necesito los materiales, que ahí tengo un pato. Por ejemplo, aquí tengo un pájaro, un ciervo. Está bien eso. No te, o sea, no te se te queda un listado como diciéndote aquí está. No, sino que te lo dibuja. Te va dibujando cosas en el mapa que vas encontrando. Está bastante bien. De hecho, a veces cuando te encuentras con una estructura o sitio peculiar, Arthur hace un dibujo en su diario. Mira, esto es muy curioso. Estos están llevando en preso a un Sí. criminal. Y entonces voy a liberarle. No A veces. puedes ayudarles o pasar de ellos, claro. Sí. A veces liberando a estos criminales te dan información valiosa. Te dicen, os conozco una hacienda no sé dónde que tienen un montón de dinero escondido. ¿Y quién me ha visto? Ah, bueno, claro, me ha visto. Bueno, me ha visto todo Cristo, claro. Me voy a cargar a todos los testigos. Va a ser esto Nada, por tu así rato. ponemos en Puerto Rico, así ponemos en práctica el Death Eye, a ver cómo funciona Bueno, también. ahora si se ha ido ya corriendo por ahí así ya no le pillo. Pero bueno, voy a liberar al preso este, a ver cómo me lo agradece. Espérate, que tengo que. Ah, era una mujer. Tengo que disparar al candado. A ver si no lo doy. Vale, ya está. Yo creo que esta mujer no era culpable de nada. He hecho bien el tribunal. No, No hay sé si que. soy. Gracias. Mira, si sí ves, me ha subido el honor. Onda, Quizá le qué interese chulo. cierta información. Es mi forma de darle las gracias. Uno de los amigos Ojo. de mi marido mencionó una vieja loca que vive en el norte de Strawberry. Dijo que guardaba armas para sus hijos. Toma ya. Fíjate, es lo Chivatazo, que te mira, ¿ves? decía. Robo en casas. Chivatazo sobre robo en casas. Luego lo de los crímenes. Mola mucho porque cuando se comete un crimen, primero que te vea alguien. Luego, ese que te ha visto va a denunciar. Una vez que denuncia, tienen que venir agentes a investigarlo, ¿vale? A la zona. Si tú te piras, ya no te ven allí y nada, Claro. y no pasa nada. Y está muy bien cómo ves a los agentes, cómo rastrean la zona. Luego, cuando te meten un delito, te ponen una recompensa, ¿no? De X dinero. Y va por esto, como por condados, esas recompensas. Y si la has liado muy parda, puedes tener incluso $200 sobre tu cabeza. La manera de librarte de ello, pues es. ¿Y este ranchero qué le pasa? Está cabreado. Tranquilo. Ah, que me metió en como su rancho y no le mola un pelo. Y la manera, puedes pagar tú la recompensa. Si pagas tu recompensa, ya te siguen te dejan de seguir en esa zona. Así que está bien. Está guay. Sí, mola eso, que te vayan
A mí es una de las cosas que más me mola a veces de las películas Ah, mira, del mira, mira, los oeste. agentes, mira los agentes, están por ahí buscando, están por ahí Claro, buscando. cuando de repente te tienes que ir escondiendo en las montañas y te están Que siguiendo el rastro y tal, está luego esa es otra, guapísimo. esta es otra. Si tú cometes un crimen con un peinado, con una barba determinada o con un ¿En sombrero, serio? sí, y te cambias el peinado, te cambias la barba o te cambias el sombrero o la ropa, no te reconocen. O por eso Qué cuando tú guapo. vas a atracar una tienda, te tienes que poner el pañuelo en la cara. Sí, verdad, esa era otra cosa que te quería Claro. preguntar, el tema del pañuelo. Aquí está Porque. está aquí en el menú de objetos, aquí. Te pones el pañuelo y esto hay que ponérselo para que luego no te reconozca. La gente se está empezando a preocupar a la piel del oso. ¿Qué pasa con la piel del oso, verdad? No la llevas en Ah, la. pues no sé qué habrá pasado, si se me habrá caído en algún tiroteo o algo ha pasado, sí, se me ha caído por ahí. Se ha caído, sí, estaba De mirando hecho, y justo. seguramente, a ver, a veces Chao. aparece, se queda en el mapa como diciendo, se te cayó aquí. Pues no. Cadáver de animal, mira, me marca ahí un cadáver que me cargué. Y ahora mismo en esta zona, bueno, en esta, no, en la que estoy, no, en la otra de la frontera de aquí, tengo una recompensa de $20 sobre mi cabeza. Y me han dado Se un va chip. cambiando por la zona también, Sí, ¿no? va, en cada zona tienes tu sistema Tu de búsqueda. recompensa. Bueno, nos preguntan por aquí que si se pueden cortar árboles. Yo supongo que a lo mejor la No. dinamita los puede hacer romperse, ¿no? ¿No? No lo he probado, es que no tengo Sí. dinamita ahora. Yo he visto que sé, sí, con las dinamitas yo las he usado en los combates. Y sí que, bueno, seguramente se pueda pescar peces con la dinamita. Seguro, tío. Estilo canadiense ahí. Claro, claro, ¡Bimba! claro. Hostia, eso lo tengo que probar yo. Pero no he trasteado mucho con la dinamita en el mundo abierto. Sí que en los combates y sí que te destruyen las cosas, los caballos los revientas por ahí en trozos, es una pasada. Y que puedo llamar al berrendo. Ah, bueno, sí, cuando están los animales, puedes pegarles como un grito. No sé. Ah, la Ah, berrea claro. esa, ¿no? Es Sí que gritarle, sí. mira, lo que me ha pasado es que estaba tensando el arco y me he cansado, claro, porque no he dejado de tensarlo. Voy a tomarme unas judías pintas para un poquito recuperar Ahí por fuerza. ahí. Nos están preguntando varias personas también. Primero por el tema de la versión de PC. Aunque decís por ahí alguna información, no hay nada oficial, no hay ningún rumor realmente que nos pueda llevar a que lo pensemos, más allá de lo que ha hecho Rockstar en el pasado con GTA V. Pero bueno, el primer Red Dead todavía lo están esperando en PC, así que no es tampoco una garantía de nada. Pero bueno, insisto, no hay ninguna información confirmada y el tema de DLCs tampoco sabemos nada. O sea, habláis por ahí el tema de los zombies y todo eso, A ver, a mí me encantaría que pero. hubiera DLCs de la historia, pero ya vimos lo que pasó en Sí. GTA V. Tiene la pinta de que en cuanto a contenido van a centrar todos sus esfuerzos en Red Dead Online para actualizarlo constantemente con nuevos contenidos, para que la gente se deje las perras allí, en micropagos, y yo me olvidaría de DLC de la historia. Me gustaría, pero no, yo no lo veo, viendo lo que hicieron con GTA V. Por eso os digo que al final un poco lo que os podéis guiar es por, o lo que nos guiamos también es un poco por lo que ha pasado hasta ahora. Entonces eso, todo apuntaría que es muy posible que la versión de PC acabe llegando. Y porque de hecho se decía que la versión de Red Dead 1 no llegó a PC nunca porque el código de alguna manera lo. De hecho no hay versión HD tampoco porque se ve que no lo guardaron bien, sabéis que esto a veces pasa. Y no tenían forma de adaptarlo, en fin, era un jaleo demasiado grande y prefirieron no hacerlo. Y debería llegar. El tema de lo que dice Jorge, el tema del contenido para la historia, pues ahí a todos nos gustaría, pero puede ser que eso, que se centre sobre todo en el online, que es una de las cosas Yo que mira, si mejor les ha estoy funcionado. seguro, al 90% estoy seguro de que va a llegar a PC. Y no te digo el 95, pues no tirarme el pisto. Ya. Ahora Tiene estoy seguro. es la lógica Pero de que al final llegue, pero que claro. un año mínimo, también seguro que tardarán un año en que llegue. Sí, yo no esperaría, ya te lo digo. O sea, yo no espero a que salga Red Dead en PC para jugármelo, si tengo una consola, vamos. Luego cuando salga Play 5 y Xbox 2 o lo como sea, pues a lo mejor sacan otra versión del juego con mejoras, con añadidos, para volver a venderlo, porque les funcionó muy bien esa estrategia con PlayStation 5. Mira, ¿qué es eso? ¿Qué animal es eso? Un zorrillo era. Sí, con GTA V le salió perfecto. De hecho, sigue vendiendo. Creo que estaba top 6 en Estados Unidos o top 7 del año en ventas. Es una barbaridad. GTA V, o sea que sí, no me extrañaría A ver, el que no tema que fuese van la a consola. tener es que tanto la Xbox nueva como la Play 5 seguro que son retrocompatibles. Entonces Sí. es un poco morro sacar una versión de
del juego cuando realmente puede funcionar en la Play 5. Entonces yo creo que lo que harán, intentar justificarlo de alguna manera. Con nuevos contenidos, con cosas que no se podían hacer en esta versión. Y ya se las apañarán de intentar Ya, volver a seguro. vendértelo. Y esas mejoras, esos añadidos, pues pueden aprovechar y lo sacan en PC. O sea, exactamente el mismo movimiento que hicieron en GTA V, pues lo pueden hacer con este juego. Sí, eso está claro. Yo creo que por ahí puede ir. También nos comentan por aquí el tema de los FPS. Pues igual, subir la tasa de fotogramas por segundo, que alcance, siendo de la anterior generación, si hablamos de la futura. Pues eso, que alcance 4K 60, por ejemplo, en consolas, en fin, de ahí se pueden hacer muchas muchas cosas, pero bueno, es un poco elucubrar, así que veremos. Luego los autoapuntados se pueden configurar de diferente manera, el autoapuntado a caballo y el a pie. Esto es importante porque a pie es muy difícil apuntar, sobre todo en persecuciones, tiroteos, si tienes que disparar a jinetes. Yo ahí sí que recomiendo dejar el automático. Eso ya, bueno, cada uno lo verá, ¿no? Pero yo Sí. a pie lo tengo bastante manual y a caballo lo tengo en automático, porque es muy difícil cuando estás galopando y apuntar y disparar y dar a objetivos móviles. Es realmente complicado. Sí, tiene que ser complicado. Nos están Mira cómo preguntando por ahí. llevo el Dime. caballo de cadáveres, tío. Ah, está arriba. ¿Y va más lento o algo el caballo cuando va Sí, sí, hasta arriba sí. de cosas? Sí, ¿no? Se notará. Sí, se cansa más, no se nota el peso. Madre mía, llevas ahí una. Vas a tener que ir a la base Es que estoy a. probando a ver cuánto cadáver puedo ir. Yo creo que ya no me va a dejar más, pero no lo sé, no Se lo he probado. te va a pudrir el género. No vas a llegar ahí Ah, lo llevo con. al campamento para cenar. Además es buena hora, a ver qué hora es. Las 10 de la noche, un poquito tarde para los horarios del salvaje oeste. Sí. Pero seguramente estén ahí tomándose algo. Ah, no ves, No. ya no me deja subir a más bichos. Claro. Nos preguntan por aquí. Bueno, el día es que lo han preguntado varios, no lo iba a hacer porque supongo que no, pero dice que si podemos tener un negocio. Supongo que No. no, ¿no? Vale, por eso yo sabía, digo, más o menos, pero bueno, lo pregunto. Dice que si no hay downgrade, yo no lo he visto, yo lo veo de lujo el juego, vamos, ahora a ver si lo puedo probar en One X a 4K, pero el juego se ve No, no hay downgrade. De de vicio. hecho, yo lo que he hecho ha sido, bueno, para preparar el videoanálisis y tal, me estuve viendo los trailers. Cuando me pasé el juego, me estuve viendo todos los trailers del juego. Es bastante curioso porque ves escenas súper spoileantes y del final del juego y las enseñan en los primeros Ya, trailers, pero como eso pasa siempre. lo ves descontextualizado, tú cuando lo estás viendo no te das cuenta. Y claro, yo he visto la evolución gráfica y no hay downgrade para nada. Han sido bastante honestos con lo que han mostrado los trailers. Evidentemente hay tiros de cámara y cosas que tú en el juego no puedes ver porque están jugando como una especie de modo foto a veces a la hora de componer los trailers. Pasa igual con las screenshots que distribuyen, que son imágenes que ahora mismo el juego no tiene modo foto, tú no puedes echar esas fotos. Ya. Pero en cuanto a textura, modelado, bla, 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 es así el juego. De hecho, ahora voy a enseñar la cámara de fotos, que no la he enseñado. ¿Hay cámara de fotos? Sí. Bueno, tienen que Sí, estar sí. contentos porque les llevo un montón de bichos aquí al campamento. Pero son cámaras de fotos de larga exposición, como las antiguas, que tienes que Sí, tirar ahí 3 horas. no, ahora se enseña. A O ver. de esas que te dejaban ciego con el fósforo. Luego aquí en el campamento puedes comer también, hacen una olla, un zafarrancho ahí que puedes comer. Lo que pasa es que no está todos los días disponible. Una vez que te lo has comido, tarda como 2 días otra vez en volver a aparecer. A ver, voy a donar todo esto. Que le llevo un montón de cosas. No se quejará. A ver, toma, toma, toma. Carne. Venga, un carne Nada, de nos regaliz. preguntan por aquí el tema de los FPS, ya lo hemos dicho, en principio en PlayStation 4 Pro y en One X va a 30 estables y en One normal y S y PlayStation 4 normal sí que tiene algunas bajadas puntuales que puede llegar a 20 fotogramas según el análisis técnico que han hecho en Digital Foundry, así que bueno, más o menos estable, o sea, se puede jugar bien, no hay problema. Nos preguntan que por qué eres calvo, porque hemos Porque la decidido gente tener lo ha ese look. querido, sí. Mira, me he cogido la comida, la cena. Ya voy ahí comiendo. Nada, hay que conseguir una parrilla para hacer un buen guisete, una paella, como decía alguno antes por ahí. Me voy aquí a sentar al fuego para comérmelo. Estáis preguntando por el tema de la duración de la campaña. Y sí, en principio esas 60 horas que estáis comentando sería solo aproximadamente la historia principal. O sea, luego secundarias y tal, como decía Jorge, se podría ir fácilmente a las 100 horas. Y si ya pues somos un poco coleccionistas y completistas.
pues lo que vosotros queráis. Vamos, os podéis hacer una idea porque llevamos aquí ya 2 horas y media y hemos estado dando vueltas sin parar y no hemos hecho nada y esto puede ser infinito Claro, es que prácticamente. se te va el tiempo, tío, volando con este juego, porque es eso, sin prácticamente hacer nada, te has jugado 2 o 3 horas y dices, si no he avanzado nada en la historia, ni he hecho Sí. nada relevante. Tú imagínate si te pones ya en serio, rollo, me quiero ponerme a cazar, quiero conseguir estas pieles, quiero conseguir estos materiales para mejorar esto, para mejorar esto otro. Y mira, voy a enseñar las mejoras del campamento, que están curiosas. Mira, ya puedo jugar al póker en el campamento. Ahí. Tú a la banda puedes contribuir, ¿no? Económicamente. Entonces puedes donar dinero directamente o donar objetos. Mira, por ejemplo, esto, un reloj de bolsillo de oro, una hebilla de plata, todo esto. Pues Eso lo depende de ti, vas. ¿no? De lo que tú Sí, de lo que has ido quieras robando hacer. por ahí, tú lo donas o no lo donas. Puedes, es opcional, no te obligan. Y bueno, pues lo que pasa es que si donas objetos como estos, que esto lo convierten luego en dinero en los fondos del campamento. Ahora aquí he donado un total de $33. Que yo me di cuenta que yo contribuía mucho y el resto de los miembros de la banda no contribuía nada, pero bueno. Pero yo Típico que pone tenía mucho, ¿eh? la conciencia tranquila. Vale, y a ver, aquí. ¿Pero influye algo que tú pongas mucho dinero en en tu base? Sí. Porque ¿Mejora de están alguna más manera? contentos los miembros del campamento. Ah, vale, es que ves, es que hay un montón de cosas que todavía no he desbloqueado por estar para el principio del juego. Aquí luego hay un libro de cuentas. Y con ese libro, en ese libro de cuentas puedes desbloquear mejoras para el campamento. Vas mejorando las tiendas y todo. Y tienes más cosas con ese dinero. Está bien. De hecho, Está guay. el viaje rápido lo tienes que comprar, lo tienes que desbloquear así, gastándote dinero. Y al final lo acabas desbloqueando. Mira, aquí en el campamento también te puedes afeitar. No tienes que ir al barbero para afeitarte. Pero ahí lo mismo te afeitas a navaja Ah, pues mira, te dejan y te haces un hacer. trasquilón o algo, ¿eh? Sí, Te aquí. pegas un corte. Y de hecho no te dejan muchas cosas. Te dejan recortar un poco y un poco más. Así que. Nah, está guay. Dicen por ahí que si se puede entrenar al caballo. Sí, a ver, tú según estás con el caballo, voy a ver dónde se ve. Tienes un vínculo con el caballo, ¿no? Y cuando mayor es el vínculo, aparte de lo que he dicho, de que se asusta menos y de que obedece más y tal, también desbloqueas. Ah, ese pavo no lo he donado, claro. Desbloqueas movimientos. Voy a ver si tengo uno de los movimientos del caballo, porque no recuerdo en esta partida. Por ejemplo, a ver, este movimiento. ¿Ves? Este movimiento. Rebrincarlo. Es el primero que desbloqueas cuando le subes el vínculo. R1 cuadrado y lo puedes aquí todo. Luego desbloqueas movimientos de doma, pasos laterales, giros más rápidos. Está bastante bien lo de que eso, de que mejores servicios. Ese es el Sí, está caballo guay. de cabreado de los huevos de antes. No te acerques que ya sabes cómo va. Acabo mal. No, no le gusta. Sí, como te acerques por detrás, te pone en tu sitio. Y el tema justo nos pregunta la chica en llamas VLC. Voy leyendo los comentarios, ¿vale? De todo el mundo. Voy saludando ahora de una ronda de saludos. Y el tema de los accesorios para el caballo, aparte de la silla, que supongo que la podrás cambiar. No sé si le puedes. Oí algo de que le podías hacer algo en el pelo también, o me Sí, lo inventas. mola ¿No? muchísimo. Lo que pasa que no tengo desbloqueados todavía los establos, creo. No, no los tengo desbloqueados. Los establos sí puedes personalizar al caballo, comprarle sillas, un montón de cosas. Pero Qué como guay. todavía no he hecho la misión en la que te explican eso, pues no. Mira, de hecho, la misión en la que se hace eso es esta. Así que, o sea, recomiendo a todos que cuando iniciéis el juego os centréis un poquito en la historia. Hagáis las 4 o 5 primeras horas, cuando tengáis la caña de pescar, cuando tengáis todo ya lo básico, habéis hecho todos Sí, los ya tutoriales, ya puedes. os pongáis a perder el tiempo a explorar. Porque si no vais a dedicar tiempo a explorar y hacer cosas y a lo mejor, pues mira lo que me pasa a mí, que ahora no puedo pescar, o sea, que no tengo la caña. Claro. Es mejor eso, hacer las primeras horas, seguir un poquito la historia, que te presenten todo y luego ya habrá tiempo, hay tiempo de sobra para Sí, ponerte a para el explorar el resto. mundo. La gente se está preocupando de que se te va a echar a perder el pavo. Que lo tienes ahí en Ya. el caballo y se te va a echar a Bueno, perder. así a ver si llega un buitre. Ah, mira, me lo han quitado, ¿no? Ah, sí, mira. Ah, vale. Automáticamente lo. Vale, pulsado. Ah, no, que aquí me están explicando lo de quitarle la montura al caballo y ponérsela a otro. Por eso Ah. la habían quitado el pavo. O sea, había sido por motivos argumentales. Ponte cerca de tu nuevo caballo. Ah, pero quieren que. Anda, el cabreado, tío, míralo.
Ahora, Anda, claro, mira, al final. claro, por eso no podía yo. Analizarlo ni nada, ¿no? Es un Supongo. sire, no sé si entiende la gente de caballos. Ahora lo voy a montar, qué chulo. Vale. Es enorme, ¿eh? Sí, Menudo caballo un de tiro, characo. estos gigantes. A ver si nos llevamos bien, que antes me pegaste un buen. Ya te conoce. Ah, y le puedes, cuando estés montado, le da la palmadita. Y también mejoras el vínculo. Nada, tú a este intenta llevarte bien con él. Nos pide la cámara de fotos, Ah, se me olvidó luego de ya lo la verdad. enseñaremos. Vaya Ah, luego bichaco, lo tío. enseñamos. Parece que llevo un toro, ¿eh? Nunca voy a estar. Ya, es enorme. Me voy a hacer una foto con el caballo. Sí, hay que enseñarla. Me da Hay que igual, enseñarla. este hombre de pires, tío. A ver. Cámara de fotos. Es que te vas a hacer selfies. Son Sí. selfies. Sí, selfies del salvaje oeste. Nos preguntan que cuánto Fenix HD nos pregunta que cuánto tiempo tarda el ciclo día-noche de tiempo real. Pues no sé, no lo Son recuerdo. larguillos, ¿no? No lo he visto, pero sí que no habíamos mucho desde que hemos empezado. Yo creo que a lo mejor cada hora o algo así. No sé, me lo estoy inventando un poco, pero vamos, no son muy rápidos. Está guay eso. A ver, quiero hacerme la foto con el caballo. Hola. Nada, se van preguntando por ahí. El tema del online, que veo que me lo preguntáis bastante, no se sabe nada. En principio llega dentro de un mes, ¿vale? Así que creo que es la mejor opción el tener un tiempo para jugar el juego y luego entrar en el online. Así que habrá que esperar. José Lu Green Gameplays nos dice que si gráficamente diríamos que es mejor que God of War 4. Son muy diferentes, ¿no? También, yo creo, para compararlos. A mí me parece mejor este juego que God of War Pero sí, 4, ¿no? porque solamente la escala de los escenarios, la Claro. iluminación que ofrece. Es que hay momentos que por la iluminación y la ambientación yo me he quedado flipando, literalmente, o sea, con la boca abierta. Y God of War es Ya. una pasada, pero no me parece. La verdad es que me parece mejor este juego. Hay detalles mejorables, lo digo en el análisis. Las caras y las expresiones faciales de los personajes a veces son un poquito mejorables, pero claro, estás hablando de que hay cientos de personajes. Pues yo que sé, hay algunos que no están del Sí. todo bien. En cambio, God of War, pues tiene muy pocos personajes principales y están perfectas las caras y las expresiones faciales. Pero estamos hablando de que no es un juego con tanto contenido como este. A mí me parece mejor visualmente este juego, me ha gustado. Pero bueno, que tampoco las comparaciones estas no llegan a ninguna parte. No, no. Nos preguntan por aquí el tema de. Espera, que lo he perdido. Ah, el tema del parche del día 1. Creo que había varias actualizaciones y tal, pero creo que el último que tenemos son 3 gigas. El de hoy creo que es el que ya para mañana, el que se podría denominar ya como parche del día 1, aunque ha habido varios grandes. Creo que son 3 gigas. Pero bueno, aún así habrá que ver ya cuando sea con los Blu-rays Que por cierto, Alfonso, lo he o con estado todo leyendo eso. por ahí. Que bueno, Rockstar oficialmente todavía no lo ha dicho, pero ya se sabe que el juego viene en dos Blu-ray. Que tarda la vida en instalar. O Sí, nos sea, han preguntado por ahí, pero como sabía que tú lo habías tenido en digital, digo, no lo claro. sabrá, pero entonces se tarda mucho, Sí, dices. 2 horas he leído, ¿eh? Wow, ¿en Play 4? En Play 4, sí. Uf, Y pues eso que Play en. 4 es más Va más rápido, ¿eh? rápido, sí, que One, Igual sí. las instalaciones, pues. Al parecer, tú, claro, metes primero el disco de datos. Ese disco, pues, volcará sus 50 gigas, que ya tardas. Sí. Pero claro, tienes que volcar entero. No es como otros juegos que tú, cuando ya has volcado el 30%, puedes empezar a jugar. Sí, te Aquí empieza, primero sí. vuelcas entero el disco de datos y luego vuelcas el disco de juego. O sea, estás Buah. volcando 100 gigas en total. Y yo he leído por ahí que son 50. O sea, son 2 horas. No me parece exagerado, pero no lo sé. Puede ser, ¿eh? Yo qué sé. Uf, No lo sé. claro, es la velocidad de lectura al final es la que es, lo que tú dices, tienes que volcar un Blu-ray entero, luego otro segundo Blu-ray y luego instalarlo también. Uf, sí puede ser, lo que me preocupa a mí es en Xbox porque sí que tarda bastante más, ¿eh? En Play 4 suele ser un poco más rápido, pero bueno, veremos luego cuando empiecen con los foros ahí No que sé, veremos las las estas, instalaciones en pero. One X, la verdad, no sé si son más rápidas que en la One normal, porque es que yo tengo todos los juegos en digital en la One X, entonces no lo sé. A lo mejor Yo. no sé si son más rápidas. Ah, lo miro, pero yo creo que no cambiaba mucho. A ver, en esta misión ya, pues lo que me desbloquea son los establos y todas sus funciones, que son como comprar caballos, como almacenarlos y personalizarlos con distintos tipos de cortes de pelo, ahora lo veréis, es muy gracioso, con distintos tipos de monturas, los puedes aquí cepillar y lavar en los establos, les compras comida, les puedes poner nombre, importante eso, porque parece que no, el vínculo es mayor si tu caballo tiene
Tiene nombre. ¿Cómo lo has puesto tú al tuyo? Yo le, Percherín o algo así. no, le he puesto Babieca. Babieca. Es bonito, es bonito. Sí, era el caballo del Cid Campeador. A ver. Babieca. El que se Ven. murió, ¿no? Aquel que todavía. Sí, vende el caballo. Ah, este es como me están explicando que lo venda. Pues lo vendo porque me pego una coce en la cara y paso de ese caballo. Nah, ya te tiene ojeriza, te tiene ahí tirria. Morgan, este es con el que me he pasado casi todo el juego, el trotón americano. Es de carreras, ¿ves? Lo que pasa es que cuesta 150 pavos. Ahora estoy al principio del juego y tengo muy poco dinero. Ya. Y este cuesta 450, no me llega a gastar tanto en un caballo, tiene que dar gusto. Es que este caballo, mira, tío, que es mi real, me da un poco de ir con este caballo, tío. Ya, no, no. Cuesta $15, me gasta la. Es que me da miedo gastarme la pasta, luego Y luego sí. lo barato sale caro, ya te Ya, digo. pero si me gasto todo el dinero en Luego. el caballo, no voy a tener para otras cosas. Me voy a comprar el desgraciadillo este, tío. No, ¿Ves? no te Y aquí piden gasolina, tío. sale lo de ponerle el nombre. Vamos a No, llamarle está mi chulo. caballo. Caballo y poner de nombre caballo. Caballo. Caballo, de nombre caballo. A ver, aperos y servicios, monturas. Aquí puedes ver los distintos tipos de monturas. Cada montura es personalizable. Ah, porque al final no enseñé lo de las armas, claro, porque no estaba el tendero. Las bolsas. Luego cada bolsa tiene sus colores. Las hay de más o menos capacidad. Estribos. Los estribos sí que hay estribos que mejoran la velocidad del caballo. Por ejemplo, estos así de 30 y pico dólares y tal. Te mejoran las características del caballo. Qué Los guay. cuernos. Así, el cuerno donde te agarras, tío. De la montura. Hay una aquí como del Jin y del Jan. Y mantas, las mantitas que va debajo de la montura, distintos colores. O sea, para que veáis que vamos. De todo, sí. Petates. Y luego la apariencia del propio caballo. La crin. Media. Corta. Ah, yo le puse cresta, me hacía gracia. Las trenzas estas también es gracioso. Está Y guapísimo. a mí me gusta esta, la de la crestita. Un poquito caballo canallita. Sí, es un poco. Es un poco de dibujando guerra, ¿eh? No te digo Sí, nada. caballo. Eso Bueno, falta bueno, bombina. bueno. El caballo Bob Marley. Este no lo había visto yo, tío. A ver. Con rastas, tío. En serio. Este mola bastante. Voy a poner este. Sí, ahí. Un cresta Y luego nada, con los las servicios. trenzas. Pues un paquete de productos que le pegan un lavado. De hecho, está un poco sucio. No sé por qué he comprado el Sí. caballo y me lo dan sucio. Me parece bastante feo. Que me compre el caballo. Provisiones aquí, manzana, remolacha. Pero luego dependiendo de lo que le des de comer. Terrones de azúcar. El terrón de azúcar, lo único. No, lo leí que no era. Leí que no era recomendable. Porque no Por. lo para a la hora de alimentarlo, que es un dulce. O sea, es un dulce, no lo alimenta bien, ¿sabes? No. Supone que le puedes llamar. Supongo que el sistema de llamarle es igual, ¿no? Que el de Red Dead 1. Sí. O ha cambiado algo. O sea, le das. Sí, Pulsas algún botón, le llamas y. hacia arriba, sí. Lo que pasa que luego es que cuanto más alto tengas el vínculo, pues te puede venir desde más lejos. Está guay. Bueno, voy leyendo algún comentario por aquí. Ya he leído lo del que si viene a tu voz. La gente dice que le está gustando mucho el tema de la personalización, la verdad, está chulo. Yo no sabía que era tan profunda, pero está muy bien. Y bueno, más comentarios que dice que te metas en acción, que vayas allá a liarle a algún sitio. Nada, la gente sigue preguntando por los testículos de los caballos. Y sí, al final no hay coches, que mucha gente lo decía antes en los comentarios, pero bueno, son los coches de Red Dead, son los caballos. Y al final tiene hasta personalización, diferentes tipos, ya he visto que cambia las estadísticas también, así que eso está Claro, yo muy, muy imagino que todo guay. eso ya también estará pensado para el online. Porque en el Claro. online, claro, tú te cuenta que en GTA V pues hay coches, aviones, hay de todo. Pero aquí van a ser caballos y carros. Entonces la manera de personalizar y de diferenciarte pues va a ser tener caballos chulos y con sillas Ya. distintas. Al final tienen que buscarse las castañas. La gente dice que hagas alguna misioncilla y quiere ver que en el juego se mata y se hacen cosas, aparte de estar por ahí con el Ya. caballo. Bueno, vamos a ver si encontramos alguna secundaria que no sea. Estoy ahora en las misiones, como te decía, de tutorial. Hay una misión, sí que tengo una misión disponible de cañita de acción. Ahora la.
lo miramos si os apetece y bueno, dejarlo en los comentarios. Como tenemos tiempo que está Jorge ahí viajando un poco, si os apetece que hagamos una misión un poco más, no es nada de spoiler en principio porque es una misión de principio y tampoco es muy importante. Pero bueno, decidnos si os apetece o seguimos descubriendo el mundo en todos los detalles, que la verdad es que es alucinante que llevemos 3 horas de directo y no dejemos de descubrir cosas todavía. O ¿Tres sea, horas es llevamos aquí ya, increíble. Alfonso? Aquí estamos. Yo te digo en serio que no me entero, ¿eh? Sí, no, es alucinante, es Estoy aquí, tú te alucinante. aburrirás más porque estás mirando, pero yo estoy No, no, no. aquí. Yo estoy bien, yo estoy bien. Estoy aquí leyendo los comentarios y con la gente y tal. Y la verdad es que se pasa volado, vamos. He tenido días que he estado 3 horas haciendo cosas y se me ha hecho eterno. Y aquí me da miedo cuando me ponga yo a jugar porque va a ser increíble. Me pone que has abandonado la misión, supongo que te has ido, ¿no? Sí, De ahí me he ido de la de. misión aposta porque esa misión era la de. Ahora una de que vamos a cazar, no sé qué. Nos pregunta por aquí Alex MR, Esta sí que es que de acción. ¿será el mejor juego del año? Ojo a la pregunta, que tú ya la has jugado entero. ¿El mejor juego del año? ¿Tú Sí, crees? Sí, ¿no? sin duda. Igual que queda por salir, así importante ya. Nada, ya de ese calibre yo creo que nada. Claro, ahí sería ya. Yo creo que ya Red Dead Redemption compite con lo mejor de la generación, ¿no? Supongo que ya irá a otra liga. A la liga de The Last of Us a la liga de otros juegos, claro que es Sí, otra a ver, por historia. ejemplo, a mí de este año me ha encantado God of War, evidentemente. God of War otro año podría haber sido GOTY, fácilmente. Sí, Pero un saliendo este juegazo. año el Red Dead, pues ahí lo va a tener imposible, vamos, para ser GOTY. Sí, no, este año Spider-Man, God of War, son juegos que al final son muy, muy buenos, pero claro, esto es otro nivel. Nada, voy leyendo, ya os hemos contestado a lo del juego del año. No es, el juego no es online, ¿vale? Ni tampoco se puede jugar en cooperativo ni nada. El juego, esto en principio, esta parte es individual, solo puede jugar una persona. Así que luego ya dependerá del online, de lo que queramos jugar en el online con nuestros amigos. Ahí sí que vamos a poder jugar. Veremos cómo lo hacen, si tenemos misiones, si habrá, supongo, asaltos a bancos, al igual que GTA V. Y todo el tema de los campamentos y tal, pero bueno, ya Tengo os digo que no se sabe mucha nada. mucha curiosidad, por saber los Sí. detalles del online, porque viendo lo que es el modo para un jugador, lo ambicioso que es, lo currado que está, vete a saber qué locura han hecho con el online, ¿eh? Y además toda la experiencia que han aprendido con GTA Ya Online, ves. puede haber cosas guapísimas. Y ahora que está tan de moda los Battle Royale, bueno, yo creo que ni cotiza que va a tener un Battle Royale Ya, este eso no se juego. paga ya en las apuestas. Sí, hombre, estaría bien. Yo creo que pueden hacer algo, lo que tú dices. Aprendieron mucho con GTA V y al final yo creo que ahí pueden ir a una vertiente de. Sobre todo lo que me llama la atención es la cantidad de contenido que pueden llegar a meter en el juego. En GTA Online es una barbaridad porque no han dejado de actualizarlo mes tras mes. Y veremos a ver lo que tú dices. Pero bueno, está muy guay, la Bueno, tú verdad. imagínate los atracos que se pueden hacer con un grupo de amigos, asaltar trenes, asaltar bancos, puede estar muy muy chulo. Sí, y lo que te digo, los campamentos y todo eso, la verdad es que tiene que ser una pasada, la verdad. Pero bueno, que la gente también nos vaya diciendo por ahí qué le parecería el online, o qué esperan del online, o si les apetecería eso, tener su propia banda, que supongo que será un poco la clave de lo que van a hacer en el online. Ver cómo quieren afrontarlo y si realmente han jugado al online de GTA V, que es una cosa, yo sí que jugué al principio, luego ya lo dejé un poco, pero es una comunidad que sigue estando muy, muy activa y lo que digo, sobre todo Rockstar, no para de sacar contenido. Así que desgraciadamente a los que buscamos contenido para un jugador de la campaña, creo que eso va en nuestra contra, pero habrá que esperar, claro, no se sabe todavía. Me gusta mucho de las cinemáticas, que bueno, esto es algo que pasa hace mucho tiempo en los juegos de Rockstar, que son a la hora que llegues tú del día. Esta cinemática yo la vi de día completamente, ahora la he visto de noche. Es curioso, ¿no? Cómo lo testearán. Mirarán que no ocurra nada raro en la cinemática a diferentes horas, pero te permiten eso, que cualquier cinemática, y están cuidadísimas las. Mira, si llega ahí el pavo este, a ver si se pudre de una vez. No cae, aguanta el tío, ocho. Me preguntan por aquí el tema de la puntería, si es asistida o automática. Ya me ha dicho Jorge que. Sí, mira, lo voy a enseñar un momento que Vale. es interesante. A ver,
Controles. Fijar el objetivo te deja tres ajustes: estrecha, puntería libre, amplia o normal. Estrecha quiere decir que tienes que estar muy cerca del enemigo ya para que te haga el autopuntado. Cuanto más amplia, más te hace el movimiento hacia el enemigo. Yo tengo estrecha lo mínimo. Y luego el nivel de ayuda al apuntar. Tienes una barra, le puedes dar todos los matices que quieras. Yo lo tengo aquí, que bueno, me parece que está bien así, se juega bien así. Pero si te lo quieres poner completamente manual, puedes hacerlo. Y luego tenemos abajo el sistema de apuntado aparte del caballo. Cuando vas en un, o en un caballo o en un vehículo. Que yo aquí lo tengo normal porque, como digo, es muy complicado apuntar cuando estás en marcha. Y luego, pues un montón de sensibilidad de apuntado, aceleración al apuntar, la zona muerta, los controles en primera persona por otro lado también los puedes personalizar. Es un juego muy personalizable, tiene un montonazo de opciones y está muy bien. Sí, Luego, al final. sí, otra cosa que no lo hemos hablado, el tema de los subtítulos, que es algo muy polémico en anteriores juegos de Rockstar, Sí. porque como viene siempre con voces, hay que andar leyendo. A mí me parece que se ven súper bien los subtítulos en este juego. Han puesto la banda negra, ¿no? Han puesto una especie de banda negra Han para puesto una banda resaltarlos un poco negra, más. sí, y eso Está hace que guay. se vean muy bien. Y luego, aparte, eso lo he puesto yo, es configurable. Puedes poner o no que te aparezca quién está pronunciando las frases. Que yo creo que ayuda, porque a veces vemos cinco o seis personajes hablando a la vez y no sabes No quién está diciendo defines. qué. Y te pones que, pues ahora está hablando John, ahora está hablando. Eso a mí me gusta. Pero se ve Eso muy puedes bien. poner tú, dices. O Sí, sea, lo eso de que te indique la persona. por defecto no viene. Eso creo que lo puse yo. Eso está guay, porque claro, he visto antes que ponía personaje desconocido 4 o algo así que lo ponía. Y claro, me ha extrañado un poco, pero Sí, supongo sí. que será eso. Claro, tendrán una base de datos y lo de Claro, diálogo, me hay refiero, y lo personajes volcarán incluso que directamente. nunca no llegan a tener nombre, ¿sabes? Claro, por eso. Como las películas, cuando ves los créditos y pone personaje Y desconocido o lo que muchos sea, claro, no. personajes, tú llegas, pone personaje desconocido 3, y hasta que no que alguien no te dice su nombre o el personaje Claro, no no se aparece su activa nombre, ahí. claro, tiene sentido. Eso está guay. Nada, nos dicen por aquí Jessica Martínez, 2.600 espectadores. Pues sí, aquí seguimos, la verdad. Estamos contentos de toda la gente que hay. Había muchísimas ganas de ver el juego. Os agradecemos que sigáis por aquí, que vayáis comentando. Yo estoy leyendo los comentarios, no os preocupéis. Y eso, muchísimas gracias. Nos preguntan por aquí las diferencias de PlayStation 4 Pro y One X. Ya os hemos dicho que sobre todo es la resolución, que en One X llega a 4K nativos, en PlayStation 4 Pro se queda en 2160. Pero a nivel de lo que es el contenido gráfico no hay mucha diferencia, o sea, o no hay diferencia, vamos, es lo mismo, simplemente que mejora las texturas, la distancia de renderizado un poco, pero el rendimiento en las dos es estable a 30. Y sí que baja la resolución a 1080 en Play 4, a 826 en Xbox One normal, y ahí sí que encontramos un poquito de bajada de fotogramas, que pueden llegar a 20 incluso. Pero bueno, en general la experiencia es muy, muy estable. Aquí, esto es la cámara cinematográfica, ¿vale? Tú cuando vas por ahí a caballo, bueno, yo creo que se hace a pie en cualquier momento, tú dejas el panel táctil pulsado y te pone la cámara cinematográfica. Entonces, aquí cuando estás vas hacia un destino, dejas apretado el botón X y va automáticamente, no tienes que mover al personaje, va siguiendo la ruta, los diálogos, pulsas el stick derecho y cambias el ángulo de cámara. Qué Eso es algo que guay. está muy en los GTA. Y Muy aquí chulo. está muy chulo porque, bueno, pues a veces los paisajes son muy bonitos y así te olvidas de tener que ir moviendo al caballo. Simplemente pues vas disfrutando de los paisajes o de las conversaciones. En Así te ese centras. caso sería, o sea, guiado, me refiero. El caballo va solo Sí, y sigue a en los la otros. cámara cinematográfica va solo, va siguiendo al Qué resto. chulo. Ah, mira, 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 mira. Anda, coño, mira. Un coleccionable. Esto. Lo que pasa es que me van a echar la bronca, claro, porque estoy en mitad de una misión. Esto es un coleccionable. Te lo juro, después de 50 horas es el primero que veo. Ni siquiera Joder. sé qué hay que hacer con él. Atrapasueños. A ver. Hay 20 en total. Claro, es que hay muy pocos, tío. Realmente, para lo grande que es el mapa, que haya 20. Normal que Claro, y no hay no. ninguna indicación ni nada de Nada, dónde nada, está nada. ni Lo he visto nada. de potra. ¿Ves? 20. Son 20. Pues vete a saber dónde está. Lo he encontrado de suerte. Así que mira, por eso me he parado, porque Nos madre mía. pregunta Saúl, que está en la banda calentando, me ha dicho que en cuanto quiera entra como Vinicius y que cómo va el pavo, que si huele ya o El no pavo se huele. está haciendo. A ver si vienen los buitres Sí, yo quiero y verlo. aprovecho la jugada. Nada, mandamos un saludazo a Saúl, que no pierde detalle, Dile a está por Saúl que ahí, se pero venga bueno. aquí a Madrid y me haga el relevo jugando. Que venga a echar un café. Bueno, tardas tú menos.
Sí, subo yo en un momento y te echo un café. Bueno, nos dicen que lo pongas un ratillo en primera persona cuando vayas en el Ah, caballo. sí, Justo no vale. lo puedes hacer ahora. Que no se me había Y a ver ocurrido. cómo se ve. A ver, espérate, saco la cámara esta. El caballo sí, está guay. Ahí lo ves, ves la cabecita moviéndose. Tic, 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 Qué chulo. mira el caballo que lleva el Bill Williamson, qué patorras tiene. Joder, son caballos de estos de tiro gigantes, tío. Buenos gemelos ahí. A los Roberto Carlos. Dice Saúl que si es como Vinicius que no entra nada, dice. Me están haciendo mucho una pregunta que no le quiero hacer a Jorge, porque no quiero que me la conteste ni que haga nada porque puede ser un spoiler gigante. Vale. Así que no te la voy a hacer. Házmela y Pero no la contesto. Y ya está. es que la. Bueno, vale, pero no hagan nada, ni siquiera No, no, un. no, no. No, nos están preguntando mucho que si está el mapa del primer Red Dead Redemption en el juego, pero no quiero que nadie conteste eso. Así que bueno, seguimos Vale. hablando de otras cosas. Pero nada, lo que os decía antes de que se ve igual el juego, que a lo mejor no me entendí bien, es que no han cambiado el tema de frondosidad, por ejemplo, de árboles o frondosidad de. Sí, detalle, las texturas, Claro. modelados, iluminaciones, se ve igual. O Se sea, yo mantiene igual, lo claro. puse en Play 4 normal y se ve igual. Que hay popping, que hay carga de texturas y que menos resolución. Pues sí, evidentemente, claro, la Claro. consola no puede hacer el milagro. Pero lo que pone en pantalla, el resultado en pantalla es igual, ¿eh? Y a mí me sorprendió mucho lo Claro. bien que se ve. A eso me refería con que se ve igual. Lógicamente no se ve igual en una consola que en otra. Ya os hemos contado un poco las diferencias. Pero es eso, no han querido. Cualquiera que juegue en PC sabe que tú puedes coger y decir frondosidad de la hierba. Pues lo bajo a cero. Y aquí no. Han decidido mantener eso para que el mundo sea igual para todos. Pero bueno, en ese detrimento han sacrificado otras cosas. Así que nada, por lo menos a mí me parece buena decisión. Vamos, yo creo que es lo mejor que todo el mundo disfrute de un mundo lo más parecido posible. Me dicen por ahí que el que calla otorga no ha hecho nada. Le hemos dicho que no haga nada. Ni el silencio se puede entender como una respuesta. Nada, Así que que no he dicho no es un nada. spoiler. Nada, seguimos por aquí. Una pregunta, lleva varias preguntas sobre si se puede ir en burro. No sé si eso también tampoco se puede contestar, pero bueno. No sé si hay alguna cosa que no sea en caballo. No me He digas si es un burro, visto pero. ponis, pero burros no he visto. Hostia, poner mola. Esto es como una mini moto, ¿no? De. Es una motillo. Una mini moto del oeste. Esta misión es para enseñarte el sigilo, que se puede jugar con sigilo. Que no temáis, no es Far Cry. De hecho, yo prácticamente casi no lo utilizo en todo el juego. Y mira que me gusta, pero es que no te encuentras con muchas situaciones en las que se puede utilizar el sigilo. Al menos yo no las he visto. Pero sí hay alguna misión que tienes que infiltrarte y tal, y mola. Porque tienes cuchillos, arrojadizos, tomahawk, que los tomahawk molan un montonazo. De hecho, cada arma blanca tiene sus propias ejecuciones cuerpo a cuerpo. Además, son súper violentas. Es ahí, les rebanas el pescuezo y tal, mola bastante. Eso mola. Entonces dices que el sigilo en principio no lo has usado mucho, o sea, No, no lo he usado no. mucho porque es que son situaciones que son estallidos de pa 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 y bueno. Ya, que no es tan. Vale, probaré yo eso del sigilo. Ya sabes que yo soy muy fan de Metal Gear y a mí eso del sigilo Sí, siempre me pero que mola. es que a No te da la mí situación, ¿no? Te refieres claro que que no hay no. situaciones en las que no ves casos de situaciones en las que lo puedas utilizar. O sea, a mí me encanta el sigilo, pero no hay no a lo mejor los contenidos secundarios estoy seguro que sí, porque Ya. puedes asaltar bandas rivales y demás. Yo eso no lo he explorado demasiado y ahí seguramente que sí, que cuando asaltes una banda rival pues puedas ir con sigilo al menos hasta que te vean, pues te puedas ir cargando ahí un montón de gente. Nada, le digo a De Cero que está por ahí que me diga la pregunta, que estaré atento, que dice el pobre que lleva preguntando algo y no lo he visto. Y dice, ya has contestado a la del burro y no contestas a la mía. Pues nada, que lo diga. Dice que solo quería ver De Cero que las cosas que se pueden hacer al caballo. En plan cepillarlo y demás. Hemos visto la configuración del caballo en las cuadras, pero bueno, lo de cepillarlo y eso se puede hacer luego. Blackbeard, un clásico que ya me estaba asustando yo, que no la estaba viendo por aquí. Dice, el mejor directo del año y me lo he perdido. No te has perdido nada. Todavía nos queda aquí un ratillo, así que nada, pasa, siéntate y disfruta de Red Dead, que hemos ido enseñando un poco todo, pero vamos, no te has perdido nada tampoco. Hay mucho que ver. Voy a ver, ah, vale, si llevo la carabina de repetición. Nos preguntan por aquí que si sale John Marston. Sí, ya lo vimos en los trailers y aparte al De principio del directo hemos hecho, estado mira, en el campo. aquí lo tenéis. Le voy a dar una orden. John, cárgate a ese hombre que está ahí, sentado, tomando fresco. Venga, hombre, Pues sí, enséñame. está por ahí. Nos preguntan que el online, nada, el online ya sabéis que es dentro de un mes. Alberto Garza, repíteme la pregunta, que estaré atento a tu nombre. Hay muchos nombres y al final no se puede ver todos.
y si podemos responderla, la respondemos. Nada, nos dice el tiroteo está siempre relacionado con coberturas o no hay, que si hay hay bastante cobertura, así parece, ¿no? Aquí por lo menos estáis utilizando incluso los árboles, las piedras Sí, hay un para montón de cubriros. coberturas. Son muy importantes las coberturas en la acción, vamos. Las estás usando todo el rato. Si estás a pecho descubierto, te revienta. Por eso digo que jugar en primera persona es un poco raro, porque con la primera persona en el sistema de cobertura no se llevan bien. Ya pierdes ahí la referencia un poco, ¿no? Del espacio. A no ser que seas bueno y vayas a lo puto loco. Y bueno. Antes había por ahí gente diciendo que era un juego de piperos y que ya no sé qué, pero ya sabéis que el juego sale en Xbox One y en PlayStation 4. Hemos estado hablando del tema de PC, pero bueno, que el juego, que lo respondo también ya, sale esta noche en principio a las 12. Yo espero que se active a las 12 en digital en cada país, que vaya llegando el huso horario, pues se podrá activar, ¿vale? Me preguntáis por ahí también el tema del caballo, del color. Yo supongo que no se puede cambiar el color del caballo, sino No, comprar un caballo nuevo, el claro. color no, pues no lo vas a pintar ahí como si fuera un pollito, tío. No. Hace mucha gracia. Yo tenía pollos de esos amarillos, tío, que De rastro, pobrecillos. tío. Claro. Estoy intentando jugar con sigilo. Pero mira, No. ya me han visto, tío. Es que. No, al final, si no te da las herramientas No suficientes. puedes marcar enemigos como con Claro. rollo Far Cry, ¿sabes? Alberto, tu pregunta la hemos hecho y no la hemos respondido porque no queremos saberlo. Lo siento, pero no te podemos. Pregúntaselo a Jorge por Twitter si quieres y que te conteste por ahí. Pero bueno, yo De estoy todas aquí maneras, filtrando el cualquier spoiler. cosa así que queráis saber, la info a esta altura ya está en internet, o sea que tampoco es un Sí. poco tirar de Google y más o menos. Sí. Nada, nos preguntáis por el rendimiento, es que la gente está bastante preocupadilla por el rendimiento de la Play 4 normal, ya lo hemos repetido varias veces, pero bueno, insistimos. La resolución en PlayStation 4 normal es 1080p y la tasa de fotogramas se mantiene en 30, bastante estable, pero sí que tiene alguna caída, ¿vale? Normalmente están hablando de 25, con la máxima de 20, pero en momentos puntuales y de mucha acción. Parece que lo que es en el mundo normal, moviéndote, no hay mucho problema. La distancia de dibujado que nos preguntaba justo Kevin López, sí que nos comentaba Jorge que había podido probar la versión de Play 4 normal también. Ahora estamos jugando en Pro y había notado, bueno, un poquito más de Sí, popping, poppy, pero. pero parece, ves cómo cargan elementos, arbustos, algunas texturas de unas piedras, pero nada dramático, es que se puede disfrutar perfectamente, vamos. No esperéis que sea un desastre de versión para nada. Nos preguntan por aquí que si cambia el horario, la hora de la consola, que si puede jugar ya, pues me temo que no. Al estar conectado online, eso va con la tienda, así que nada, espera unas horas. Si llevamos esperando 8 años a este juego, yo creo que unas horas ya lo podemos esperar. Nos preguntan que si hay minas, yo supongo que se referirá a minas Sí. dentro de lo que son las montañas y tal. Yo imagino que sí, muy de esta época, ¿no? De la minería y todos los carros. A mí me siempre me hace mucha gracia las misiones esas que te metes en los carritos estos de llevar materiales. Son buenísimas. Recuerdo la del primer Red Dead, que era muy graciosa. Nos dice que se puede entrar en cualquier casa o edificio. Creo que no en todos. No. Algunos que están De hecho, cerrados. no Hay hay muchos, ¿no? demasiados interiores, ¿eh? No hay muchos, muchos. Son comercios, Raúl. son bares, hoteles, pero. Y mucha cabaña de este tipo, familias y demás. Raúl también nos pregunta que si, no te lo he preguntado, pero bueno, lo aclaramos también, que si está el modo cine o el modo foto que estaba en GTA V. El modo foto ya hemos visto, no hay modo foto, tenemos la cámara de fotos nosotros y no hay modo cine, ¿no? El modo este. No, el modo cine ese se metió en PC, no la primera vez, creo. O sea, que no. Eso es. No, no. Tardará en llegar. La campaña no tiene cooperativo, ¿vale? Hay preguntas que no respondo a veces porque ya las he respondido y la gente que lleva aquí bastante tiempo, pues no escucha todo el rato lo mismo. Pero bueno, no, la campaña no tiene cooperativo, ¿vale? No, es solo para un jugador. Esto ya, esta es buena, la escopeta esta. Esta te pega unos zurriagazos Ya. que te arranca la cara. Ahora lo enseño. Ya estamos hablando, mira, esa sartén te valía, tío. O sea, te la llevas ahí al campo y te haces unas parrillitas ahí. Mira, esto aquí te explica lo de limpiarlas. Sí, nos dice Ibai que sería guay que enseñáramos los desmembramientos. Pues bueno, ya estamos Sí, ahora consiguiendo mismo.
materiales para volar El cabeza arriba. primer personaje que me encuentre, me da igual que sea una señora o un niño, le voy a reventar la cara. Nos han preguntado eso, lo de los niños, si se pueden matar niños. No recuerdo yo niños en los pueblos, ¿eh? No me suena No, no. mucho. Bueno, sí, en la ciudad. Sí, hay un pueblo que sí que hay. Pero es que no sé, tío, yo no me pongo a matar por ahí peña. No estoy Ya. loco, tío. Ya, es un poco demente. De hecho, no he Pero. hecho. O sea, no me he puesto a hacer atracos en los pueblos. No sé, porque he jugado como bien. Sí, Como en me plan apetecía, bien. vamos. No bien, cada uno puede jugar como quiera, evidentemente, como a mí me apetecía. Que era. Pues bueno, me metí en un rol del personaje de. Yo quería ser un Robin Hood, tío. Yo robaba, pero a la quien tengo que robar, no a cualquiera. Ya, claro. No, es lo que tú dices, que al final luego otra partida que es un bastardo y por ahí liándola, Sí, pues vas y la verás, lías y ya tío. Voy a está. robar ahí al pobre autónomo con su negocio, ¿sabes? Pobre tío, pobre Hay que hombre. robar a lo grande, hay que robar Claro. bancos, ¿sabes? Pues eso, a ese Pero. pobre niño que no ha hecho nada en la vida, nada más Ya que ves na tú. crecer, por él, ya ves. Claro, el único petazo en la cara, macho. La gente es que no. A ver. Nos preguntan por aquí que nos in me insisten con mayúsculas de que responda que se ve mejor en Xbox que en Play 4. Ya hemos dicho las En diferencias. Xbox One X, que sí, se ve mucho mejor. Bueno, mucho mejor. Que sí, que se ve mejor, Se ve evidentemente. Es mejor, que sí. es mucho más potente la consola. Y esta, pues esa Claro. potencia al final se ve reflejada. Tiene mayor resolución, mejores sombras, mayor oclusión ambiental, bla, bla. Y se ve guay, evidentemente. Se ve mejor. Pero en PS4 Pro, pues se ve de lujo también. O sea, que es un juego que, es que se ve bien en cualquier plataforma. Ahí Rockstar se curra los ports. Sí, me dice Saúl que acaba de robar a un pobre hombre comerciante que estaba meando. Que por favor, Jorge, o sea, no vayas de bueno que te hemos visto hacer No, pero eso es por cosas. la por el show. Eso es por el show, por Ya. el directo, tío. Pero yo no haría eso. Nada, pues ahora vamos a ver si desmembramos con una escopeta de dos Sí, cañones, que eso va a ver si finísimo. sí, vamos para el pueblo. Que malo será que no. Mira, a ver, estoy aquí. A ver si está el señor aquí. Uf, me da esto de. No me gusta, lo de. Al primero que me encuentre. Es un poco como una Ya. ruleta rusa de la muerte, tío. Pero tiene que ser alguien que tú le veas algo que no te cuadre, ¿sabes? En plan, yo que sé, se rasca así la oreja y dices, esto no es de pederasta a lo mejor o lo que sea, ¿sabes? Y. Este que tiene una barba muy fea. Claro, algo así, que ese tío, es que no puede ser así por la vida. Hay que, eso es. Eso es lo que hay que hacer. ¡Bumba! Madre mía. Hago chorrea. ¿Cómo chorrea, tío? El pobre hombre. Nos va a poner luego YouTube lo de. No vamos a Sí, poder lo he visto, lo monetizar he esto, visto. alguna movida, ¿eh? Sí, lo he visto ¡Ay, qué! que. ¡Ah, la señora esta! Pues venga, también. Sí, vea. Si ya total ha perdido el marido, pues. ¡Guau! No, no era el marido. ¿No? Se ha Ahí metido voy. donde no, se ha metido donde no la llamaba. Ahí va, que no le. ¡Ah! Que se la. ¡Qué chungo, tío! Que se la ha troceado, no se la ha arrancado bien. Y a ver, ¿esta de dónde va? Tiene que ser limpio, joder. ¡Bah! A ver, si le corta el brazo. ¡Ay, no le arranca el brazo! Madre mía. Pues bueno, esto ya la ha liado parda. Ahora vienen los sheriffs. La gente que crea acción, pues va a tener acción. Sí, no, aquí se va a liar. Nos preguntan que si se pueden repetir las misiones a los GTA V. Sí, ahora lo enseño. Bueno, no hace falta que lo enseñe, se pueden repetir y Sí. básicamente sirve para lo que comentaba de los objetivos. Ya, cumplirlo. Vale, ya se me ha pegado. Nos dicen también el tema de desplazamiento por agua, que si hay barquitos o lo que sea. Bueno, a mí me interesa mucho esa pregunta por el tema de pesca con dinamita, que es algo que yo quiero. Sí, hay barcas y canoas y sí. Vale, eso está bien, porque yo me voy, me echo un cafetito por la mañana, mi cigarro, mi purito. Me meto al mar, una carga de dinamitas. Me voy a hacer algunos pescados, tío, y echo a la Sí, mañana, que o sea, los pescados hechos ¿eh? ya. Sale ahí el tataki, no veas. A ver, ¿qué dónde me han dejado aquí? Recompensa, $75. La broma. No, no te ha salido barata No, no. no te ha salido barata la show business, aquí. Todo estuvo el espectáculo, eso luego hay que pagar las facturas. Luego hay que pagar la facturita, luego, pero bueno, ya ha visto a la gente cómo se queda la gente sin cabeza. Sí, Luego la verdad es la que le escopeta meto esta de dos guay. cañones es una pasada, porque sobre todo en misiones que sean como en interiores o sitios reducidos, te echas a correr como algo, luego, pa, 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 se empiezas a reventar a escopetazos. Además es muy espectacular, salen disparados hacia atrás. Mola mucho los tiroteos por eso, porque son como muy contundentes. El sonido, las animaciones, las físicas, es muy satisfactorio pegar tiros. Nunca he entrado al cementerio este, no sé si habrá algo.
Nos pregunta Blackbeard, dice, en el primero me tocaba un poco las narices tener que buscar plantas y cazar animales, porque tampoco tenía mucha función aparte de los logros. Que si aquí tiene alguna utilidad más, sí que hemos visto, ¿no? Más Sí, hay utilidades. recetas de base. Ah, bueno, aparte del sistema de desafíos, que cuando vas cumpliendo desafíos, desbloqueas equipo especial, ¿vale? Haciendo los desafíos de caza, de tiro y demás. Y luego, pues con las hierbas, pues eso, te creas todo tipo de recetas de comida, de medicinas y eso. Sí, todo tiene su utilidad aquí. Nada, nos preguntan por aquí, aparte del tema de la pesca y del baño, que es algo que no se está olvidando la gente, que intente domar a un caballo salvaje. Yo creo que es algo que hemos hecho al principio. Has intentado hacerlo, yo Sí, creo, pero pero no vamos. era, no era un Un caballo, salvaje, ¿no? no era salvaje, era de un hombre que se había asustado y lo he Me has cogido, ¿no? intentado, lo he cogido y no sé por qué, no he sido capaz, no, y lo he intentado un montón. Nos pregunta por el tema de la precarga. Yo no sé cómo va en Play 4. Sé que en One a mí, por ejemplo, ya me lo ha precargado entero. Supongo que le quedará el parche del día 1, que saldrá esta noche a las 12. Pero vamos, en Play 4 no sé cómo funcionará. Sí, igual. Igual, ¿no? Entonces te La podrá precargar ya, gente supongo. tendrá el juego descargado completamente. Cuando sea a las 12, pum, ya lo puedo jugar. Sí, pues va a jugar antes la gente que lo tenga digital precargado que la gente que lo compre en Sí. físico, aunque sea a las 12, porque es con lo No, que no, con la que tarda tarda en en instalar instalarse, encima. ¿no? Va a ser una putada. Nada, nos preguntan el peso, son eso, son 100 gigas. Nos preguntan por las ediciones. En principio, la edición normal pues trae el juego y los típicos DLCs más o menos normalillos. La edición especial, que por ejemplo en España es exclusiva de Game, trae contenido de la campaña, dos misioncillas y luego contenidos también de caballos, armas, etc. Y luego la versión Ultimate tiene un mapa físico y una caja metálica. Y aparte viene con contenido para el multijugador, ¿vale? Pero bueno, multijugador todavía no ha salido. La edición normal no tiene mapa. No, creo que es una cosa que te pueden regalar. Creo que Game lo da, de hecho. Es raro, ¿no? Porque los Pero. juegos de Rockstar siempre venían mapita. Es un clásico de los GTA y tal. Que venga con su Puede mapa. ser que a lo mejor venga. Pero en principio no viene con la edición. Así que bueno, lo podrán a lo mejor añadir como un regalo. Y ya digo, la versión Ultimate es la que trae el contenido para el multijugador, que todavía no se puede utilizar. Y luego está la versión Collector, que no trae el juego. Y bueno, pues trae un cofre con un montón de contenido de merchandising. Pero insisto, no trae el juego. Estamos encontrando agua, pero hay que darse un chapuzón importante. Nos preguntan por las clases de animales. Ha dicho Jorge que había más de 200, porque se decían que era Sí, 170 y algo, pero había 178 animales más 30 más peces, peces. o sea que son más de 200 en total. Eso es. Y tenemos eso, más de 200 animales y un montón de logros vinculados con eso. La gente ya pide niños, no veas. Hemos abierto aquí a la Uf, eso veda es caja de Pandora ya. de piden niños. Y nada, el juego sale mañana, sí. Nos dicen por aquí que llegamos el día, pero vamos, yo creo que todo el mundo ya sabe que el juego sale mañana, así que mañana lo tendréis en las tiendas. Algunas tiendas abren esta noche a las 12, al menos aquí en España. También sé que en Irlanda, en UK, había un chico que nos preguntaba antes también que estaba en Alemania, que si comprando el juego en Alemania lo podía jugar en castellano. Yo creo que no habrá ningún problema, vamos, que eso según lo pongas en la consola, detectará la región que tenga o el idioma que tengas Sí, puesto más un y. juego que solo tiene voces en inglés en todo el mundo. O Claro. sea, me extrañaría mucho que no vinieran, sería muy mala leche que no vinieran los subtitulados incluidos dentro del juego. Tengo que decir que en el menú de opciones no se puede elegir el idioma de los subtítulos, que no entiendo por qué esa, me parece una decisión un poco tonta. Pero bueno, cambiando la consola, seguro que se puede poner en los distintos idiomas. Sí, es lo normal. De hecho, hay juegos como Assassin's Creed, por ejemplo, que de hecho viene con un idioma o te dice, oye, si quieres instalarte este idioma, pues te lo bajas y lo metes. Hoy en día cada vez es más fácil eso, no tiene mucho sentido que lo restrinjan ahí, así que no va a pasar nada. Voy a decir una cosa, Alfonso, que bueno, Dime. luego lo diré, manda al radio, a ver qué digo. Bueno, sí, tengo muchas cosas que decir todavía del juego. Pero que me da envidia, me dais envidia a todos los que no lo habéis jugado todavía. Porque yo lo he tenido que jugar en una semana, más o menos. Sí, en una semana. Y ha sido una auténtica paliza, un montonazo de horas he tenido que jugar. Aparte de mis labores habituales y ha sido todo el fin de semana metido, las noches jugando, acabando las tantas. Y bueno, y darse un poco de prisa para poder ver la historia y demás. Y me dais envidia eso, los que lo vais a comprar, los que vais a empezar a jugar mañana, sin ninguna prisa.
Os podéis pasar la historia dentro de un mes, que nadie os pide pan, que no tenéis ningún... a disfrutar el juego simplemente. Sí. Y eso, que me da mucha envidia, porque es un juego muy de perder el tiempo, de pasear, de descubrir rincones, de voy para aquí, voy para allá, voy a hablar con este señor, voy a cazar animales ahora. No, ahora me voy a tirar 2 días sin seguir la historia. Me voy a dedicar a cazar animales, o me voy a dedicar a hacer misiones de cazar recompensas. Y yo no he podido hacer eso. Sí. Y joder, me da mucha envidia, porque es un juego que me hubiera gustado a mí disfrutar y degustar de otra manera. Pero bueno, esto es lo que tiene nuestro trabajo. Que la gente le, a veces como, ah, qué guay, que le da mucha envidia, pero no te permite disfrutar los juegos de como a ti te hubiera gustado. Y de hecho hay cosas que sé que me he perdido por ir corriendo y bueno, en fin, que es lo que hay. Sí, a veces lo que tú dices cuesta un poco entenderlo, tampoco nos estamos quejando, o sea, no es un sufrimiento, pero es nuestro trabajo. No, no es un sufrimiento, es súper honesto, que me da envidia sí, a la sí, gente sí. Que lo vais a poder jugar sin prisa, y porque es tan chulo el juego que... Sí, sí, sí. De hecho me lo has comentado antes, me lo decía antes Jorge, en plan, oye, es que quiero que lo juegues por una cosilla que estábamos hablando, y es como, pues te lo agradezco sinceramente, porque eso, una cosa es ver el directo que estamos haciendo hoy, que es un poco ver lo que es el mundo, que es algo que llevamos tanto tiempo queriendo ver, que es un poco ver las opciones que ofrece, pero una vez que te metes en el juego, lo disfrutas, lo juegas, como él dice, tranquilamente, y es un juego que no tengo ninguna prisa por acabarme, ni mucho menos, porque merece la pena. Entonces, vosotros nos tenéis envidia, en este caso a Jorge sobre todo, porque ha estado jugando y porque ya se lo ha jugado, pero como dice él, os aseguramos que lo mejor que podéis hacer es disfrutarlo y eso, no tengáis prisas de pasarlo, mil... no os pongáis fecha claro. De no, lo quiero pasar en 2 semanas, no, en serio, es un juego claro, muy claro. Muy muy largo, con un montón de cosas chulas y eso, y no tenéis ninguna prisa, disfrutarlo tranquilamente, que además un juego como este no sale todos los años, iba a decir todos los días, no sale ni todos los años, no, ni o todos sea años. Que hay que merece la pena disfrutarlo. Que yo, bueno, yo ahora seguiré jugando, evidentemente, después, espérate que me equivoco, seguiré jugando, pero ya no es lo mismo, porque ya he visto la historia, ya sé cómo acaba, y las motivaciones ya son diferentes. Entonces, bueno, pues eso, que lo disfrutéis, porque yo me lo he pasado pipa, y eso que me he pegado al atracón, que cuando te pegas al atracón no disfrutas igual, y aún así no podía parar de jugar, me estaba encantando. Pues yeah. Imaginaos los que vais a jugar a vuestro rollo y haciendo lo que queráis, pues os lo vais a pasar genial. Nos dice por aquí que contestes a Javier, pero es que no quiero hacer la pregunta porque también creo que la respuesta puede ser un pequeño spoiler, así que nada, lo voy a dejar ahí, lo siento Javier. Googlea, como dice Jorge, que creo lo puedes encontrar. Intento mantener aquí la estabilidad del spoiler en el directo, pero bueno, no, échale un vistacillo que seguro que lo ves por internet o enseguida saldrá esa información. Nos dice que si puedes ir desnudo, no sé a qué nivel de poca ropa puedes llevar. Supongo que habrá algún atuendo no sé. Así un poco más ligero, ¿no? Sí, pero... Porque sí que afecta el frío, ¿no? Y todo eso. Sí. Afectaba a la resistencia, afecta creo que... a la energía, si no vas adecuadamente vestido en la zona en la que estás. Lo que pasa que no sé si te puedes desvestir. Voy a hacer una prueba, voy a ir al hotel, que en el hotel puedes cambiarte en el ropero, en la ropa, y a ver qué opciones me da de quitarme cosas. Es una... No creo, ver, ¿eh? Que pueda ser en no. Calzoncillo, porque es un poco absurdo. Ya, digo, supongo a lo mejor habrá algún atuendo que sea un poquito más ligero, más picantón, ya sabes, pero no. Más picantón. Yo qué sé. Brockback Mountain. Sí, sí, ahí un poco acariciando. Esto que he hecho es una misión de caza recompensas, hay un montón. Te coges el cartel, te dicen, está más o menos el tío por ahí, vas allí... Hablas con él, se entregan, no se entregan, salen corriendo, te atacan y luego vas a la comisaría, entregas el paquete y te dan la pasta. No merece mucha... O sea, ya llega un momento en el juego que cuando tienes mucho dinero, la recompensa tampoco es que sea muy importante, pero sí que mola las historias y las cosas que pasan. No, está guay, por lo menos tener la opción... Super S, superhéroe a los 40, nos dice que muchas gracias por nuestro tiempo y por el análisis. No, ya sabéis que aparte de este directazo, pues tenéis el análisis en YouTube, también el texto en vandal.net, pues si queréis entrar a ver en detalle lo que comenta Jorge. Pero bueno, básicamente tiene un 10, o sea que es un juego muy, 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 muy bueno, o sea, una cosa excepcional dentro de las generaciones. Así que no se dice que no es, que sea perfecto, ni mucho menos, eso no, una cosa no lleva a la otra, porque tiene sus cosillas, una de ellas es el doblaje, que yo creo que podemos hablar un poco de ello, porque es cierto que, ahora nos dirás tú, pero Rockstar invierte mucho tiempo en que las interpretaciones estén bien, el tema de los acentos, supongo que serán muy cuidados también. Bueno, el doblaje original está en inglés, bueno, el único que tiene,
Sí. Es alucinante. O sea, es una auténtica pasada lo bien interpretado que está, las voces. Tiene 1000 actores. Que lo tenemos un documento con información que nos pasó Rockstar y dicen que unos 1000 actores han trabajado poniendo voces. Ya, Y barbaridad. es una maravilla. Pero dicho esto, pues sí, yo le sigo pidiendo doblaje en español. Que yo no iba a jugar con doblaje en español, pero me da igual. Pero mucha gente sí. Ya. Y la gente lo pide y la gente lo agradece, no tener que estar leyendo. Te hace más inmersiva la experiencia y demás. Y no hay excusa. Hay juegos como Fallout 4, como los Assassin's Creed, que son más o menos igual de grandes y que vienen doblados. O sea, Rockstar, yo entiendo que ellos su producto lo cuidan mucho, no quieren que tenga mal doblaje, bla, bla. Pero yo qué sé. Sí, Pero la estoy gente lo contigo. pide y no podemos dejar, como son especiales, no podemos criticárselo, pues no, pues sí. Sí, yo creo que es lo mismo. O sea, yo tampoco lo jugaría con doblaje al castellano, pero se pide que lo tenga. O sea, yo no sé. Por ejemplo, el de Spiderman me ha parecido bastante bueno y al final sí que me lo dejé. Estaba bastante bien. Pero es eso. Yo creo que al menos, o sea, no es una cosa de que no se puede hacer. Que mucha gente dice, no, es que es muy grande, es que cómo vas a doblar esto. Y Joder, se lo que puede. dice, Otra cosa es lo claro. que cueste, hacerlo bien. Hacerlo bien Sí. seguramente cueste mucho. Muy chulo el detalle del espejo, por cierto, que te refleje en tiempo real. Eso es muy. Cuesta mucho porque es una segunda cámara que tienes que poner para renderizar el personaje. Y normalmente no se suele ni utilizar el tema del espejo. Y ahí en la habitación he visto que lo Aquí tenías. los. Bueno, aquí están las distintas prendas, ya sean sombreros, chalecos y tal, que los puedes personalizar. Tú te puedes hacer un atuendo, elegir cada pieza, ¿no? Pero luego hay atuendos, si no te quieres calentar, atuendos predefinidos. Pues este es el fresquito para temperaturas calurosas, este para temperaturas frías, temperaturas medias, que es donde estamos ahora. Mira, este va así bastante fresquito. Hay chalecos ahí de Mira, fantasía, ¿eh? temperaturas medias. Rastreador. Hay unos trajes muy feos, ¿eh? Este parece tirolés aquí, súper feo. Sí, hay algunos estampados también, qué madre mía. Este, si le pongo una chaqueta, a lo mejor la apaña un poco. Saúl nos dice que dónde está el RTX, que es la tecnología, creo que la tecnología nueva que tiene Nvidia. Pues esto me hace gracia, es como el meme este de YouTube, que ponía así lo ven en PC y salía el vídeo de Eso te YouTube iba a decir, directamente. que qué tal la versión de PC de Red Dead Redemption 2, que qué tal ha quedado. Claro. Que cómo le ha quedado al final. Pero no, no, está de broma, pero es lo que hay, claro. Al final muchas veces nos pasan este tipo de Mira cosas. qué botas chulas, aquí, por aquí. Mira, nos dice que si se puede bucear, no sé si No, lo no se puede hablamos bucear, ya. no se puede No se bucear. podía, ¿no? Me No. dijiste, solo se podía nadar. Nadar y de aquella manera, ¿eh? Ya, pero si no Mira. nos has enseñado, llevamos aquí ya y no quieres enseñarnos cómo se nada, tío. Venga, voy a nadar y cerramos el directo con eso. Nada, nos queda. Llevamos. Son y media ya, 6:30. O ya llevamos 3 horitas y media. Podemos lo que Jorge quiera, que el pobre ya Sí, tiene no, una tralla oye, encima. tengo que descansar un poco para banda al radio, porque si no, Si no va a morir luego el pobre. Va a mochar aquí. me quedo muñeco grabando banda al radio. Pobrecillo. Dice, bueno, están hablando un poco del tema de las resoluciones. Ya había una gorra que se parecía a la de Super Mario. La gente sigue preguntando por los niños. Creo que hay un problema aquí y esto hay que empezar a Esto siempre pasa en los directos, ¿eh? solucionarlo. A mí me da muy mal rollo. Sí. Mata niños, pobrecillos, hombre, déjalos. Ya lo haréis vosotros cuando cojáis el juego. Nada, siguen preguntando por ahí. Bueno, la verdad es que todavía estamos muchísimos aquí, lo agradecemos. No hemos bajado de 2.700 personas más o menos, así que muchísimas gracias. Mira, acaba nos hace una buena pregunta. Nos dice que si es el primer 10 de Jorge Cano en Vandal. Sí. Ojo, yo sé que Jorge no es muy amante de los 10, o sea, es un tío exigente, así que cuando me lo ha dicho, he dicho, guau, esto tiene que ser droga dura, pero bueno, Sí. lo Mira, merece. vamos a hacer travesuras. Bueno, la va a liar. Sí, voy a coger una dinamita. Dinamita para los pollos. Sí, vamos a ver el tema de la. A ver. Mira, ese se ha quedado en el barro ahí, hecho un muñecazo. Hecho papilla. Y me pillo este caballo. Va a venir la policía, súper loca. Mira cómo salen de la. Bueno, salen Nada. muy tranquilotes, de la comisaría, me hace gracia. Están acostumbrados ya. Nos preguntan por aquí, Super Jack Habeck, que si requiere conexión permanente a internet. No, no, no. No, no, vale. Yo no se había oído nada, que eso suele ser una de las cosas que siempre primero se filtra o se dice. Y no, o sea, podéis jugar tranquilamente. Voy a buscar agua, tío, porque para darse el placer a la gente. Sí, Aquí, la aquí, gente aquí pide hay un agua bien. chapuzón. Aquí hay bastante agua bien.
Editar los marcadores. Nos preguntan que si hay tatuajes. No. No, no lo, me o parece. No lo he visto. Yo creo que no. Bueno, vamos a un poco de acción. Ya la gente pedía un poco de desmembramientos. Sí, se puede desmembrar. Ya os digo que hay barbaridades. Pero bueno, está guay. Sí que hay animales, aunque estamos en una zona ahora que no se veía tanto. Pero vamos, hay, ya decía Jorge, más de 200 especies. Y hay retos incluso con esos animales. O sea que nos pregunta si se pueden hacer atracos o es exclusivo de las misiones. O sea, que si puedes ir a un banco y Sí, tú atracarlo puedes ahí a lo atracar loco. bancos, comercio, lo que quieras, diligencias, trenes. Bueno, te puedes coger un tren que haya en marcha, saltas y lo atracas y vas por los vagones a la gente sacándole el dinero. Mola bastante. Sí. Eso está guay. Sí, de hecho, yo creo que el juego, si vas a ser criminal, incluso pinta más divertido, ¿eh? Porque puedes liarlas pardísimas por todas partes. Claro. Que esto nos empeñamos, Alfonso, en ir de buenazos en los juegos. Y a Claro, veces yo somos creo buena que incluso a lo gente. mejor es más divertido ser un villano. Sí, pasaba con el. Incluso con el KOTOR y Sí. juegos así. Que decía, mira, que cuando soy malo, cuando esto se empieza a poner interesante, Sí, tío. yo siempre pienso en los juegos de BioWare, que yo al final acabo Sí. jugando de buenas en los Mass Effect, pues voy haciendo tal. El camino de la virtud, además que como que te lo marcan tan claro. Es que estoy tonto, he ido, quería darle de comer al caballo y me he fumado un puro. Nada mejor que fumarse Nunca un mejor purazo dicho, antes me he fumado un de. puro. Claro. Nada mejor que eso, tío. Antonio Muñoz nos dice que si merece la pena comprarse el juego. Pues yo creo que es de esos juegos que como dice Jorge, salen cada mucho tiempo Sí, bueno, y que merece la pero me pena. tiene que gustar Si te gusta el género, el claro, género. Es un lógicamente. juego que aquí me estáis viendo dar mucho paseo por el campo, que parece esto un simulador de campestre, pero es un juego de acción. En tercera persona hay toneladas de tiroteos, o sea, las misiones tienen unos tiroteos espectaculares, súper intensos, y es un juego de acción, que no se lo olvida a nadie, principalmente. Y luego es un juego de mundo abierto, muy concreto, muy cinematográfico, muy guiado por la historia, con muchas conversaciones, con mucha narrativa. Hoy algunos amigos me decían, ah, pero entonces le has dado más nota que al Zelda Breath of the Wild, es que eso es mejor que el Zelda Breath of the Wild. Y digo, no, es que son incomparables, son dos juegos totalmente diferentes. Zelda Breath of the Wild es un No. juego muy sandbox, muy de mecánicas, de experimentar con el mundo, de ir a tu rollo, no tiene prácticamente historia, es todo lo contrario, es un juego muy cinematográfico, muy guiado Claro. por la historia, por los personajes, te quieren contar cosas y cosas muy interesantes, al menos en mi opinión, me ha parecido, me ha gustado mucho, las cosas de las que habla, hay temas muy interesantes, porque habla Sí, al del final. progreso, de cómo el capitalismo va acabando con la naturaleza y cómo el avance no se puede detener y tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas y cómo a veces hay gente que le puede pillar el progreso, se lo lleva por delante y te sientes fuera de época, el honor, la lealtad. Muy interesante, me parece el juego de Rockstar más adulto y más maduro en cuanto a todo lo que habla y cómo lo habla. Me parece muy interesante. Y el personaje de Arthur Morgan, bueno, es inolvidable, ya vais a flipar cómo mola la evolución de su historia a lo largo del juego. Está muy, muy chulo. A mí, narrativamente, me parece una pasada. Es el mejor juego de Rockstar, sin duda. Sigue habiendo humor negro a veces. Eso no, eso siempre está. Tiene Sí, su, hay muy momento de para eso. todo, pero es un juego mucho más serio que anteriores juegos de Rockstar. Y mucho más maduro. Se nota Sí. que han aprendido a escribir mejores guiones y a tocar mejor los temas. Está muy bien. Nada, al final el tema del mundo abierto lo comentábamos el otro día, pero es eso, o sea, el mundo abierto realmente es un género porque incluyes allá todos los juegos, pero dentro de lo que es el mundo abierto, que lo que hace realmente es que te permite ir de un sitio a otro, o sea, que la narrativa no es tan guiada, aunque tengas tus misiones, sino que pues aquí lo estáis viendo, de repente te vas a cazar, te vuelves, eso es lo que te ofrece un mundo abierto. Pero claro, luego dentro de los mundos abiertos hay muchos subgéneros. Tú puedes tener un juego como The Witness, que es un mundo abierto, es un sandbox, pero es un juego de puzzles. Y en este caso, pues lo que dice es un juego de acción en tercera o en primera persona, según lo que elijas, pero no deja de ser eso, un juego de acción. Y como él dice, Zelda es otra cosa. Entonces, aunque mantengan ese parecido por el tema de tener un mundo abierto que explorar, no son lo Mira qué mismo. bien se ven las cagadas del caballo en la playa, tío. Porque claro, en el campo no las Claro. ves, pero aquí en la playita Sí. están súper bien hechas, ¿eh? Dejan su manchita ahí. Luego mira las patas del caballo, el detalle que tiene. Sí. Una Ah, pasada. es una pasada. A ver, voy a coger los típicos vídeos estos que hace la gente de juegos, los mejores detalles de tal juego que los han hecho de Assassin's Creed. El Nada, vídeo que se puede debe ser hacer. de ¡Ahí locura. va! ¿Qué hace?
Vale, es que. Claro, es que no me. Mira, mira cómo tengo el ojo. Es que no me acordaba de que este no es mi caballo. Es un caballo que robé. Y claro, me ha No era el acercado y me ha que. dicho, no, es un. Cuando tiré la dinamita, pues. Ah, Ah, vale, pensaba que era el tuyo, mira. tío. Ay, ya no tengo dinamitas, tío. Iba a hacer la prueba de El intentar pescado pescar de los peces. con lo. Sí, intentar pescar con la dinamita. No, es que estaba trazando un maquiavélico plan. Y digo, no, voy sin armas. Y digo, voy a coger las armas del caballo. Y entonces he vuelto al caballo. Y no tenía Y nada ahí, no claro. era el mío. Mi maquiavélico plan es que he visto un barco. Ibas a reventarlo, ¿eh? A Y soltarlo voy ahí a con la ver que se barca puede esa. saltar, que a lo mejor no se puede siquiera. Pero me estoy viendo muy arriba, pero yo qué sé, tío. Está ahí, estará parado. Sí. No, si está ahí. Y no puedes llamar a tu caballo ahora mismo, entonces. No puedes llamarle No, que porque ya venga está muy y. lejos, claro, no puedes. Tienen un radio el caballo de distancia, pero hasta cierto punto, ya ha pasado un punto, no se puede. Nada, la gente nos va dando las gracias, Camilo, por ahí. También, ahora lo leo, broma, está por ahí todo el mundo diciendo que eso, que muchas gracias por el directo. Yo creo que eso, que podemos llegar a las 7 fácilmente. Ya descansamos luego una horita, que tenemos que grabar banda al radio. Que somos un montón todavía aquí y ya vamos cumpliendo las últimas cosillas. Estaremos, si Jorge aguanta y no amocha antes, No, no, no. Me pues eso, 20 tomo minutos. un café. 20 minutillos y ya lo dejamos y os digo, de todas maneras, yo voy a empezar a jugar en cuanto se active en One X, así que mañana seguramente tendremos un directo para que lo veáis ahí también y veáis las diferencias con el juego y bueno, sigamos descubriendo algunas cosillas, ¿vale? Uf, Que el barco estaba no. mal, estaba muy lejos, ¿eh? Va más rápido que tú. Va más rápido que tú. Estaba muy lejos, me he cansado. Voy a ver, Ah, va, pero. me voy a tirar al agua. A ver. Yo te iba a decir, digo, tírate que no. Aquí no hago pie, mira que la gente vea como nada. Ahí va. Vale. Pero ¿por qué va Nada. tan? Va como sangrando. Lo mismo te ha picado ahí algo. Y a ver. No, estoy pulsando botones para ver si hay alguno de bucear, pero no, porque me lo hubieran explicado. Ah, mira, estoy subiendo la resistencia mazo, nadando, claro, estoy haciendo un montón de ejercicio. Eso me ha preguntado por ahí que si se puede poner un poco Fanegas Morgan o Sí, no. sí, Porque sí. si no, El peso algo leí. varía dependiendo de lo que comas. Si comes muy poco, adelgazas. Yo, de hecho, estuve en un momento de la aventura que no comí y se me quedó ahí un cuerpecito. Y sí, si comes mucho, te engordas. Y eso afecta a la resistencia a la hora de correr y demás. O sea, está guay. Pero mucho, o sea, ¿es un cambio A físico ver, importante o no? yo no he visto el cambio hacia engordar mucho. No lo he visto ese. Pero sí he visto el de adelgazar mucho. Y es Ya. la mitad, ¿eh? Del cuerpo que tiene ahora, Joder. las espaldas, que todo. Sí, está súper escuchimizado. Mira, cuando se me acaba el de resistencia, ahora se me está acabando el de salud. Y está igual. Ya. Está con la lengua afuera, qué gracioso. El pobre frito. Sí, está igual. Que me ahogo. Y ya se va. Que digo, tardo menos en ahogarme que en volver a la orilla. Sí. Ahí se queda. Dice, ahora va, la gente decía, dice, ahora va a estar una hora nadando hasta que vuelva. No, no, no. Pues sí, tengo curiosidad lo de ponerme súper gordo ahí, liarme a comer. Ya ves, chaval. Ahí adquiriría mucho más interés el tema de fumar puros. Porque al estar gordo hay un buen puraco por la mañana. Nada, veis leyendo por aquí. También, bueno, nos preguntan lo de bucear. Ya ha dicho Jorge que no, que en principio no se puede, ¿vale? Así que no se puede bajar abajo. Supongo que no han hecho ahí como en GTA ese mundo submarino. Tenía menos opciones y bueno, tampoco es lo más importante. Al menos puede nadar, que en el primer Red Dead, si os acordáis, ni siquiera podía Ya. nadar. Bueno, eso que sea. El juego sale mañana, pero los que no estáis. Se ha ahogado porque se le acaba la resistencia, ya, ¿no? Y Sí, una la vez se acaba la resistencia y luego la salud. resistencia, la salud después. Nada, nos da las gracias. Lucas García nos da las gracias por el directo. Y nos dice que si sabemos algo de si Red Dead Redemption 2 en el online será igual que el GTA V, pues todavía no se sabe nada. Hombre, Saúl nos dice. está claro que será parecido, claro. No van a hacer algo muy Sí. diferente, pero bueno. Saúl nos dice muerte por infarto. Yo creo que sí. Nada. Habla la gente por aquí un poco de los easter egg. Es pronto todavía. Supongo que irán saliendo Uf, va a tener un muchísimos. montón de movidas, seguro, escondidas, claro. Claro. Porque eso al final no se descubre ninguna partida ni con dos, ni sino con muchas horas y sabiendo lo que buscar. Y al final hablabais por ahí de Bigfoot, del DeLorean, de. Bueno, no sé lo que habrá, pero seguro que se han currado muchas, muchas cosas de ese tipo. Pequeños detallitos, seguramente. Joder, macho. Estoy bajo de salud y me han pegado un tiro y me han matado.
Claro, te pones ahí a nadar ahí de aquella manera. Está guay la ropa cómo se moja, por cierto, Sí, estaba muy está muy chulo. bien cuando llueve también. El efecto de mojado. Sí, nos dice Bruno, nos dice que sí hay buena variedad de misiones, sin entrar en detalles, pero Sí. sí, notas que hay, sí, ¿no? Buena Está, no sé variedad. cómo lo han hecho, tío. Es un poco magia negra, pero que tenga más de 100 misiones y que todas se sientan bastante diferentes entre sí, tiene mucho mérito, ¿eh? Sí, ya ves. Y además que los ingredientes son los mismos. Básicamente es disparar y ir de un lado a otro, pero se las apañan por ambientación, por lo que te están contando, no sé qué. Se lo van apañando y todas las misiones, eso, las notas diferentes. Es cierto que, a ver, en 100 misiones todas no son igual de buenas. Ahí las hay. Ya. Hay algunas muy, muy top. A lo mejor hay 20 top. Top estoy diciendo nivel. Cuando juegas en un Uncharted y una misión es la leche, que estás flipando de lo espectacular que es, Sí. pues nivel eso. Luego otras que están muy bien y yo que sé, a mí que no me hayan gustado en todo el juego, pues a lo mejor 4 o 5, yo que sé, 8, que no es, que me han dejado un poco. Sí, que se quedan un poco más Hay frías. dos que me han parecido flojas especialmente y poco más, tío, está muy bien, me parece, vamos, para un juego tan grande. Qué chulo. Sí, no, lo que tú dices, al final es difícil porque es cierto que tienes herramientas para hacer misiones un poco diferentes, pero bueno, las mecánicas que tienes son las que tienes. Pero bueno, ya el primer Red Dead tenía misiones que en principio no tenían por qué ser nada del otro mundo. Y por ejemplo, yo recuerdo la de la tormenta con las vacas y los caballos, tío, que es una cosa que se te queda grabada a fuego porque dices que no es una misión muy sencilla. Pero eso, sentía, como tú dices, al final por la trama, por lo que te están contando, dónde te están llevando, sientes esa presión o sientes esa que es algo diferente. Claro, yo por Así ejemplo que. hubo una misión que me flipó. Pero yo si esa misión se la muestro a la gente descontextualizada del juego, Claro, no es dirán, lo mismo. ah, qué chula. No, pero tú cuando estás metido en la trama y por qué estás yendo allí y lo que vas a hacer y lo que supone eso, le mete una épica a la situación que mola un montón. Claro. Sí, lo que tú decías luego de la La música también, música cómo es jueguen todo. con eso. Claro, yo ya te digo, yo recuerdo misiones de Max Payne 3, que por ejemplo ahí sí que para mí pecaron de ser repetitivos, era con mucho Sí, tiroteo. a Max Payne 3 llegaba un momento que le sobraban varias, 2-3 horas, sí. Sí, Será muy largo. las últimas misiones yo recuerdo de en plan, mira, si me acabo el juego y ya está. Pero es eso, había misiones que todavía, fíjate que han pasado años y que Max Payne no es el mejor juego de Rockstar, pero que todavía no se te borran, ¿eh? Que dices, joder, me acuerdo de la, tío, la discoteca o la del campo de fútbol, Sí, había sí. como misiones que dices, uf, están muy bien hechas. Y es lo que tú dices, al final Rockstar, tanto a nivel narrativo como a nivel de creación de misiones, va aprendiendo, va madurando y claro, por eso tenemos estos juegos a día de hoy y es una pasada, la verdad. Yo desde Red Dead Redemption a este me gustan todos los juegos de Rockstar muchísimo. Max Payne 3, GTA V, creo Sí. que han madurado, están mejor escritos, están mejor estructurados, mejor diseñados. Y yo qué sé, a ver, con que el siguiente juego se supone, ¿no? Que será GTA 6. Sí. Uf, madre mía, qué locura, ¿no? Puede ser eso. Ya eso Sí, Play pues. 5, claramente. Sí, eso sea Play 5. Y lo que tú dices, claro, la locura total. Porque al final ahí tienes. Bueno, ya sabéis los rumores que salieron de que podía ser en Miami y tal. Pues tú imagínate eso, con esa ambientación, con. Pues puede ser una locura. Claro, al final son. Si ahora entramos en Metacritic, los dos primeros juegos de Metacritic de Play 4, por ejemplo, son GTA V y Red Dead. Pero es que es así, es que al final también vemos esa madurez, por ejemplo, en The Last of Us 2 seguramente la veamos. Son juegos que al final, pues Naughty Dog vimos la progresión de Uncharted 1 a Uncharted 4, de Last of Us y es lo que hablamos muchas veces, Jorge, que el medio va madurando. Es un medio que es joven, es un medio que cada vez es, también el público va madurando con el medio. Y yo entiendo que a la gente le pueda encantar Zelda o lo que sea, porque es otro tipo de juego. Pero a mí son estos juegos los que me hacen entender que el medio sigue en un camino de eso, de madurez, de contar cosas serias, pero sigue siendo un videojuego, claro. Y a mí lo que más me gusta. Mañana, Fuso, te animas entonces, ¿no? Con el directo en One X para que la gente lo vea. Sí, mañana podemos hacer otro y lo vemos. No creo que a lo mejor estemos 4 horas, No, no, es un poquito para la pero versión de joder, One para que lo X y veáis, tal. sí. Sí. Sí, mañana, ya digo, yo voy a empezar a jugar esta noche y yo creo que mañana, aunque estemos en una zona Mira, parecida, haremos otras cosas y ya un está, mapache, oro. tío. Mira, pues ya tienes el gorro, ya Bueno, has pues desbloqueado me la. hago otro, tío. Me he equivocado y le he tirado el lazo al mapache. Me molaría coger el mapache con el lazo. Ya. No, pero bueno, lo que digo, mañana estaremos haciendo en directo, ¿vale? Nada, nos quedan 15 minutillos de este, que ya tenemos muchas ganas, la verdad es que. Estáis aquí aguantando como titanes, supongo que lo estáis disfrutando. La mayoría mañana
lo tendréis o esta noche. Pero bueno, estamos aquí y os damos las Ay, gracias, ¿no? Por. qué penita, tío. Mira con las patitas ahí. Eso Joder, me macho. da penita, ¿eh? Eso es que tú, yo no sé si voy a ser capaz de hacer esas cosas, ¿eh? Yo voy ahí moviéndose de esa manera y. ¡Hala! ¡Qué guapo! ¿Cómo la ha despellejado, chaval? Como los conejos. Molaría que le pudiera matar de un golpe en el cuello, como mi abuela y a los conejos, en plan, ¡pa! Ahí seco. No, otra cosa. Ya está. Mira, el pobrecillo, tío. Es una ratita. Nos dejaba al Sí. pobre en volandas. Pero eso, no sé, vamos. Ya va un poco en opinión, ¿no? El tema de la madurez en el juego, insisto. Entiendo que hay juegos para todo tipo de personas. Pero bueno, me gusta que me. Sobre todo eso, que te cuente una historia, que trate de ciertos temas. Y que yo creo que Red Dead, sin entrar en nada porque no queremos spoilers. En Pero ahí sí que va a qué juegos hacerlo, para claro. todo, que si quieres hacer el pandiloco, pues te coges y te compras el Just Cause, yo qué sé, ¿sabes? Sí, claro. O el Assassin's Creed Está claro. último, que menudo cachondeito se traen, ¿eh? Ya. O... No veas. Estoy viendo, he visto algunas misiones y dices, Yo me madrecita. acosté con media Grecia, tío. O sea, mi partida, no sé Sí. si no me acosté con 8 o 10 personas. Ah, mira, viene un caballo salvaje. Ah, no, no es un caballo salvaje. No, estaba... Sí, eran caballos salvajes. Lo que pasa es que la liamos. Me he metido Ya. donde no debía. Mira, te iba a decir, digo, esa joder, te lo estabas ahí en la iglesia esa, y digo, esa iglesia me sonaba del modo zombies, cuando estabas ahí, cuando empiezan a revivir, y era el mismo cementerio ahí con la esta, y luego ponía Blackwater, y digo, hostia, si es que uno se viene arriba. No sé si se por aquí caballitos salvajes, pero mira, mira, me están persiguiendo medio pueblo. Claro, la has liado antes y. Sí. Y ahora estás. Bueno, que la historia se sabe, ¿eh? Que no, esto no es nuevo. Que No, no. la premisa es que hacen un atraco en Blackwater y la lían parda y se tienen que ir, y tienen que huir. Y entonces por eso no puedo volver a Blackwater, porque en Ya. cuanto metes el pie, está la zona en cuarentena, no sé qué, y empiezan a salir guardias por todos lados. Y es por eso, vamos. Sí. Bueno, ya sabéis que es sobra decirlo, vamos, supongo que todos lo sabréis, pero es una precuela de Red Dead Redemption, o sea, cualquier cosa en principio de Red Dead va después, o sea que no hay mucha más información. Yo no tengo Pero bueno, dinamitas, ¿no? Ay, no tengo dinamitas, tío. Me vas si a quedar con las queréis, ganas de probar lo de los peces, tío. ya tienes que comprar una sedita ahí al lago y a ver Y a qué ver, pasa. y con cuchillos arrojadizos, ¿te imaginas, tío? Yo creo que se, o Algo. sea, yo creo que se puede, lo que pasa es que Sí, eso es a muy ver, claro, difícil. si aciertas. Mira, nos dicen por aquí, Jorge, una buena pregunta. Ya es difícil, ¿eh? O llevamos ya horas. Si tuviésemos que elegir, ahora leo la persona que lo ha dicho. Red Dead Redemption 2 o GTA 5 en el sentido del tipo de juego y A todo mí eso, Red Dead ¿cuál te gusta Redemption más? 2 me ha gustado muchísimo más. Y me gustó GTA V, ¿eh? Pero creo que la historia de GTA V, uf, me hace un poco floja. Ya, Es sí, un poco como aguas. inverosímil porque no entiendo que cojan a los tres personajes para hacer misiones para el gobierno. Al final es muy absurdo todo. Y aquí es bastante todo coherente y te lo crees. Es un western, o sea, lo hace súper bien cómo está llevada la historia y lo que ocurre. No sé, me gusta mucho más a mí Red Dead Redemption 2 que GTA V. Sí, insisto, claro, al final la ambientación de GTA, entre comillas, o sea, es más moderna, te permite más cosas con el tema de vehículos, de todo eso, pero claro, si haces bien un western, tiene su magia Y que y al fin y por al eso a mí. cabo, claro, GTA V es la realidad. Ese, además, Sí, el día de hoy, claro. transcurre en el día de hoy, la realidad, muy bien hecha, pero no deja de ser lo que puedes ver si sales a la calle o si vas a Los Ángeles. De hecho, mola un montón cuando vas a Los Ángeles, Sí. porque parece que estás en GTA V de lo bien recreada que está Los Ángeles. Pero, ¿cuándo puedes ir al salvaje oeste a 1899 de esta manera, tan espectacular, tan realista? Nunca. Entonces, es como un sueño, de hecho, a los que nos gusta el western. Bueno, al que le guste el género va a flipar literalmente porque es como un sueño Ya. hecho realidad el hecho de vivir un western con este nivel de detalle, con las misiones, con estos paisajes. Mira ahora mismo qué bonito, está lloviendo con Sí. la luna llena y eso, que tiene unas imágenes el juego que te quedas alucinando y la música, es eso, es para el amante del western es un sueño este juego. Sí, al final yo creo que. ¿Qué es lo que dices? Es un poco por lo que a mí me gustan tanto. Tú ya sabes que mi ambientación favorita es el futuro, un poco más adelante, las Space Opera tipo Mass Effect o incluso. Pero es eso, al final creo que la magia de ese tipo de juegos, tanto en el futuro como en el pasado, es un poco la idea de poder vivir ese mundo, ¿sabes? De poder estar dentro y que es algo
que al final te ofrecen los videojuegos que el cine hasta cierto punto no puede llegar a ser, o sea, no puede llegar al nivel de que tú decidas si ahora en este puesto matas a este tío porque te sale las narices o no lo matas, o Claro. dejas caer a una persona o no, que es lo bonito de los videojuegos, que tú te haces tu personaje, entonces de repente puedes hacer un western donde es un despiadado, un bastardo, un cabrón, o no, es un tío que va con la ley y que va hacia adelante y que va ayudando a la gente, entonces pues, a nivel moral, tú como jugador te cambia por completo, claro, yo creo. Es que eso, básicamente, crear una fantasía, cada vez con los medios que tenemos, más realista, más convincente, con más posibilidades, y meterte dentro. Y por eso me ha gustado tanto, básicamente, porque ha sido como vivir un western ahí de encima de 50 horas, súper emocionante, y no sé, me lo he pasado pipa. Lo que te comentaba también antes, que salió el tema ahí y al final se me olvidó seguir el hilo, sobre la referencia cinematográfica. Siempre a Rockstar se le ha reconocido mucho, bueno, es que es obvio que sus primeros juegos, sobre Sí. todo, están repletos de referencias cinematográficas, que si se parece a Los Sopranos, que si se parece a uno de los nuestros, que se parece a no sé qué. Bueno, era una constante sus primeros juegos, los primeros GTA sobre todo. Pero ha madurado en eso también ya. Ya no quieren vivir de las referencias, quieren ellos tener personalidad propia. No decir, ah, es que se parece a tal película. Es que parecía que jugabas un juego de Rockstar y estabas viendo a ver a qué película se parecía esta escena, a ver a qué película se parecía esto otro. Y no me ha recordado, o sea, este juego, evidentemente, claro, al final hay tantos westerns que es imposible que no haya ninguna situación, ningún momento que te recuerde discretamente, pero no lo buscan intencionadamente. No hay como homenajes, no, ahora se parece a Grupo Salvaje, ahora se parece tal. No, no, tiene personalidad propia. De hecho, Dan Houser en algunas entrevistas le han preguntado, evidentemente, como siempre, por las influencias, y ha dicho que lo que han, de donde han tirado ellos, ha sido más de la literatura de la época. Es en plan, ¿cómo podemos hacer un western distinto? Pues evidentemente fijándonos en las películas, ¿no? Vamos a irnos a la literatura, a las historias, a los cuentos de la época, a las novelas que se hacían en la época, para intentar retratar ese mundo como era. Porque el mundo del western, claro, está muy idealizado. Tenemos una imagen que la hemos adquirido básicamente a través del cine, Sí, del de ciertos cine. códigos, ciertas cosas, pero western también está en la literatura reflejado y han ido más ahí y me mola mucho esa idea. Y se nota luego en el juego, porque notas que hay menos clichés de lo habitual y que el contexto argumental, narrativo y las personas y lo que te cuentan, que es también muy interesante en periódicos, en cartas, vas leyendo cosas, mola mucho. Te crees mucho el mundo y las preocupaciones de la gente de la época, los avances tecnológicos. Ahí como mola, es bastante gracioso, ¿no? Cuando hay una. En la nevera, por ejemplo, en un periódico leí. Han inventado una cosa para meter los La alimentos y que no se nevera. te pongan malos. Y es como. Locos. Sí. Es súper. Y mola muchísimo en ese sentido. A mí me gusta, ¿no? Ya, lo de la Rockstar está. No, es que es el cine, no. El cine. Mira, mira cómo se está poniendo en posición ese porque se huele. Una tostada Se ya. huele a tostada. Nada. Comentaba de Rey de Ases que está por aquí. Dice, llevo 3 horas y me siento en el directo y me siento como si estuviera entre mi familia. No hay nada de mal rollo y comentáis tan a gusto que hace que me sienta muy a gusto aquí. Pues nada, en eso estamos. Si no he podido contestar a todo es porque a veces es difícil. Pero bueno, la idea era eso, la idea era enseñaros el juego. Llevamos ahí casi 4 horas. Pero enseñaros un poco el juego sin entrar en campañas, sin entrar en nada. O sea, no queríamos spoilear absolutamente nada. Mañana tampoco lo vamos a hacer. A lo mejor ya cuando vosotros tengáis el juego nos planteamos hacer un directo ya con alguna misión, alguna historia un poco más así. Pero bueno, en principio era esa la idea y lo he dicho, que muchas gracias a los que habéis estado comentando, los que lleváis aquí ya varias horas, porque yo creo que ha merecido mucho la pena y lo único que hace es aumentar el hype para comprarlo. Y respecto a lo que decías, Jorge, yo estoy de acuerdo, creo que al final, hablando del tema de la madurez, de lo que hemos dicho antes, al final es una muestra casi más clara de que ellos mismos asumen esa madurez del medio y no necesitan de copiar, por decirlo de alguna Claro. manera, a Sin Perdón o a lo que tú Claro. dices, o a Grupo Salvaje, sino que van más allá. Entonces, Es que eso es lo ya lo fácil, que, en claro, teoría, es crear su ¿sabes? estilo. Yo me imagino que ellos lo que quieren es crear su estilo y que el día de mañana lo que pase es que la gente va a copiar a Red Dead Redemption, ¿sabes? No solo a nivel de juegos, sino en películas y tal. Incluso si tú eres capaz de crear tu propio estilo, pues el día de mañana eso se podrá hacer, que yo creo que es lo que tiene que acabar llegando. Y si lo único que haces en tu vida es copiar, al final nadie, no vas a avanzar, simplemente vas a ser bueno, pues, salvo que seas Tarantino, que eso ya es otro Sí, mundo, pero pero bueno. Tarantino copia, Pero él pero también le le da da su su toque, claro. toque. Y al final hace una mezcla que tiene una personalidad arrolladora. Y ves una cosa de Tarantino y dices, esto de Tarantino. Y da igual que haya Sí, tomado un sí, montón sí. de referencias que tiene su propia personalidad. O sea que a mí sí me. Ya te digo, que
Uy, ¿qué pasa? A contestar a Lucas García Ruiz, que nos ha preguntado varias veces ya. Nos dice que si creemos que se le va a ir a la cabeza a Rockstar en cuanto a la temática en el online, como le ocurrió con GTA V. En plan, contenidos muy locos, que en GTA V la verdad es que era una barbaridad. Sí, coches voladores ya, no sé qué. Sí, Pues yo qué sé qué van a poder a hacer. No saber. sé si meterán zombies. Voy a ver. Sí, a saber. Pero bueno, veremos a ver. Yo creo que es que no sé, tengo tantas dudas con el online que me cuesta pensarlo, pero bueno, veremos a ver en qué queda. La gente pide globos aéreos. La verdad es que sería la única forma de transportarse por el aire, ¿no? Supongo en esta Sí, en la época. época sí, era la única manera que había. Nada, dice Torete que la está liando bastante, así que nada, aquí no venimos a estas cosas, así que deja ya de repetir lo mismo, como le dicen por aquí. Y nada, nos pregunta el tema de la dificultad, ya lo hemos dicho antes, que no se puede cambiar, lo único que recomendaba Jorge es quitar un poco Sí, si te lo quieres el poner apuntado, difícil, ¿no? te quitas las ayudas al apuntado, te lo pones lo más manual posible siempre y cuando estés cómodo. Y de repente el juego se va a ver mucho más difícil, porque hay situaciones con 6, 7 enemigos delante y hasta que Claro. te mueves y los apuntas, porque son unas físicas y unas animaciones que son bastante realistas y lentas. Entonces ahí ya te estás complicando bastante la vida. Con el autoapuntado, pues imagínate, en un periquete te cargas a medio pueblo. Así que sí, es una manera de Sí. ponértelo difícil y luego, pues bueno, rejugar las misiones e intentar sacarte las medallas en oro de cada misión, que tiene una serie de desafíos. Tener un 80% de acierto, no usar ningún objeto de salud y así de ese tipo, o acabarla en menos de 3 minutos. Y ahí sí que tiene su reto. Hay alguno que yo he visto que es bastante difícil. Sí, al final está entrando por User aquí disconnected from José. Nada, ya nos piden el banda al radio, pero bueno, todavía queda. channel. Okay, todavía queda una hora, Que hombre. está José entra aquí con márgenes, jodido. Entra a colocar las cosas. Nos preguntaban por ahí el tema del pago. No hemos dicho nada porque lo asumíamos, pero en principio el juego no tiene ningún pago, ¿no? Dentro del juego. No, no, el modo un jugador no. Nada, Sí. absolutamente. Como debe Por eso ser. que. Sí, Porque, claro. a ver, la polémica de las últimas semanas, que esto viene del año pasado, que los juegos para un jugador nos han empezado a acostumbrar a que meta micropagos. Y Sí. se les escuda, los escudamos muchas veces, la prensa tenemos culpa, pero también los jugadores. No, es que están ahí, pero no pasa nada. Bueno, no pasa nada, sí pasa. O sea, porque Sí, luego al claro. final tienes la mosca a la oreja. Yo no sé si Chris Odyssey ya en cierto momento del juego, que había unos saltos de nivel, que te pedían un montón de materiales para mejorar las armas, no sé qué, y ya sospechas, ya no sabes si es porque el juego lo han querido hacer así o es porque han querido hacerlo de esa manera para que te aburras y vayas a los micropagos, que es que encima tienen la cara de que Ya. les llaman ahorradores de tiempo. ¿Qué te están diciendo Claro. con eso? Que estás perdiendo el tiempo. Claro, que te ¿Sabes? están haciendo perder el tiempo Claro, te están ellos. haciendo perder el tiempo y si no tienes paciencia, pues tira de micropagos. O sea que al final siempre tienes la mosca tras la oreja. Y los juegos para un jugador pues deben ser como este, no tiene que tener ningún tipo de micropago. Y ya está, y punto. Luego, bueno, hay casos que se han canteado más, Sombras de Mordor, Sombras de Guerra el año pasado se pasaron tres Ya, pueblos y al final una tuvieron que locura. quitarlos. Así que bueno, yo creo que no deberíamos tolerar el hecho de que los juegos para un jugador tengan micropagos. No, o sea, no tolerarlo, sino No, 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 hay que no seguir diciendo. normalizarlo, claro. No, 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 que no nos parezca normal. Y, ah, qué Claro. guay. No, es como, ah, si no pasa nada, si no los usas, pues, ¿por qué te molesta? Pues no, no tienen que estar ahí, porque al final ya dudas del diseño del juego. Si en algún sitio del diseño del juego han hecho trampas para que acabes pagando o que te inciten a pagar. Entonces, bueno, los juegos para un jugador, por favor, dejándolos como están así, que están muy bien, sin micropagos. Sí, de hecho o sea, yo tuve un profesor en el máster que lo decía, en el momento en el que un juego incluye dinero, es otra cosa, o sea, ya no es un juego en el sentido estricto de videojuego, ¿sabes? Ya es un juego como puede ser una tragaperras o como puede ser una máquina de ese tipo, porque estás incluyendo un factor económico que hace que se adultere la progresión, que se adultere tu experiencia dentro del juego. Entonces, hasta cierto punto, insisto, cuando tú incluyes micropagos en un juego, en este caso sobre todo para un jugador, como tú dices, de ahorrar tiempo, es porque estás adulterando la fórmula. O sea, realmente estás diciendo que si la fórmula normal, ¿cuál es ahora? Porque si estás haciendo que puedas ahorrar ese tiempo, la normal debería ser con eso activado. Entonces, no sé, ya a mí tampoco me parece que como tú dices, normalizarlo sea lo mejor. Es algo que se debe penalizar, yo creo. Pues bueno, vamos acabando, que yo estoy Sí. que me caigo. Bueno, vamos a ir cerrando y nada, lo dicho. Muchísimas gracias. Somos más de 2.300 personas todavía. Nos Uf, da pena irnos, sí, la verdad que sí.
Sí, estamos aquí, no ha bajado, estamos todos aquí, habéis aguantado nuestros problemillas iniciales, pero ya os hemos dicho que íbamos sin prisa, que vamos a estar todo el día. Y nada, lo dicho, nos tenemos que ir porque tenemos, bueno, Jorge tiene que descansar el pobre que está frito, mi voz ya está un poco resquebrajándose y tenemos que grabar banda al radio. Pero lo dicho, tenéis el videoanálisis en vandal.net, también lo tenéis aquí en YouTube. El directo se queda guardado, o sea que en un ratillo lo tendréis por si queréis mirar algo, habéis llegado más tarde o lo que sea. También tenéis el texto de Jorge en vandal.net, así que lo dicho, mañana haremos un directo, veremos la hora, supongo que será la hora habitual, a las 7 de la tarde, y será sobre Red Dead Redemption 2, pero en este caso en Xbox One X. Igual no haremos spoiler de nada, simplemente enseñaros un poco cómo se ve esa versión para que tengáis una vista un poco más amplia. Así que nada, Jorge, muchísimas gracias por la paliza que te has A ti pegado por haber aquí. estado ahí también. Y lo dicho, chicos y chicas, muchísimas gracias por acompañarnos. Un saludazo enorme y nos vemos muy pronto por aquí. No, no os olvidéis de Vandal. Chao. Hasta luego.